Y amigos de Silinia MX y de Crítico Político Oficial, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de domingo 9 de julio del 2023. Y lo hicimos, por fin lo hicimos. <laughs> Empezamos antes, antes de que acabe el día. Muchas gracias a las personas que ya se han sumado a nuestra transmisión, a todos los que ya se encuentran en nuestras plataformas Crítico Político Oficial y Silinia MX. Bueno, pues ya saben, si quieren apoyarnos, ya saben lo que tienen que hacer, suscríbanse a todas nuestras redes sociales, sin línea MX en todas nuestras redes, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, Instagram, la página web sin línea MX .com, por supuesto, y también a su servidor como el crítico político en Facebook y en Instagram, en perdón, en Facebook y en, en Instagram en arroba r guión bajo político en Twitter y en TikTok, Crítico Político Oficial, el poderosísimo canal de YouTube, y ya estamos en threads. Entonces la nueva la nueva red social tipo Twitter pero que depende de eh, depende de Facebook de, o más bien de Meta que ya es Meta o sea porque engloba todo este eh, ahí nos pueden encontrar como el crítico político así todo junto tal cual entonces así nos pueden encontrar muchas gracias amigas y amigos que ya están sumando a nuestros amigos de TikTok también Un, muchos saludos amigas y amigos dice que en TikTok dice no importa cuánto te esfuerces por alguien si no eres la persona correcta no significa nada sí vaya 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 que sí saludo a mis a, mis, eh, a, nuestra, a quienes nos ven en TikTok a chica Guaso, user 8807823620442. Antonio Fonseca 757, cholita eh, Bra Palacios X Luis Sánchez Alma Ramírez Vargas Enrique Félix 737 gallo loco 45 user 1494 cuatro ocho uno Homero González y por supuesto a Annie novecientos 1975 y los que se vayan sumando Muchas gracias amigas y amigos a los que ya se encuentran aquí en nuestras plataformas vámonos aquí al chat de eh, la plataforma YouTube instagram tenemos a a Francisco figura saludos que les empieza la transmisión ya empezamos estimado Francisco sí Justo cuando pusiste tu mensaje estaba ya por darle el, el, al botón de iniciar. Muchas gracias por pasar por aquí. Eh, Alejandro Villanueva, saludos Rodrigo, muchos saludos, estimado Alejandro, hasta donde, Alejandro, hasta donde te encuentres. León Blanco, dice Muñoz Leo, fue un traidor a la patria y se lleva a muchos secretos con él. Sí, vamos a platicar un poquito de este agridulce Muñoz Leo. Así es, dice Uriel Flores. Sí. Muy Martínez, bonita noche, compa. Saludos, muy, hasta donde te quiera que te encuentres. Saludos, Araceli Gisueta, saludis desde Cancún, Quintana Roo. Ay, se antoja una playita. Ay. Y ahí bien que a mí sí me gusta meterme a nadar al mar. Muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos los que están en nuestra plataforma, dice Araceli, saluda en Facebook, saludos. Goy sueta saludos estimada Araceli, Goy sueta, hasta donde quiera que te encuentres a toda la banda, a toda la banda de Facebook que nos vende desde las redes del Crítico Político y eh, de Sin Línea MX. Estamos transmitiendo simultáneamente por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho plataformas amigas y amigos. Estamos en las redes de Sin Línea MX y de Crítico Político Oficial, esperando que esta Transmisión llegue a un mayor número de personas. Gracias por suscribirte. Acuérdate de regalarnos pulgares arriba. Si estás en YouTube, si estás en Twitter, regálanos un retweet y un corazoncito. Si estás en eh, si estás en Facebook, regala, acuérdate de regalarnos una reacción y un compartido de perfiles, páginas y grupos. Si estás en YouTube, además de suscribirte, también puedes mandar esta transmisión a, al chat de las tías panistas, a WhatsApp y Telegram, ahí donde está el botón compartir, le das ahí y aparecen las opciones de WhatsApp y de Telegram y ahí la puedes mandar. Y aquí a mis amigos de TikTok, gracias por sus me gustas, por sus corazoncitos, gracias, gracias a todas y a todos los que ya se encuentran por aquí. Veo que hay gente que llega y se va, llega y se va. Así es TikTok, pero pues bueno, aquí las transmisiones se quedan colgadas, estamos subiendo clips constantemente. Ya, ya comenzamos en TikTok a probar nuestra la plataforma de TikTok Studio. Hicimos un TikTok por ahí el del día miércoles, pero justo cuando iba a terminar, nos lo bajaron. Gandallamente así nos bajaron. La transmisión, porque eh, nos la plataforma detectó que estábamos violando los derechos de copyright. Chales, porque transmití dos minutos de un programa de Televisa de hace cuatro años. Puta madre, de veras, no tienen abuela, pero bueno, TikTok es una plataforma muy payasita, muy mamila. Pero pues bueno, haremos lo que se pueda. Por lo pronto, el día de hoy estamos transmitiendo. A través de TikTok. Ahora sí, con el audio. Recuerden que tenemos los audios de todos nuestros videos. Para nuestros amigos de TikTok. Ya me liberaron la plataforma. Les decía TikTok Studio. Ahora tengo que encontrar la forma de puentear eh, TikTok Studio con la plataforma de Streamer Para que podamos ver en TikTok lo que vemos aquí en la pantalla. Muchas gracias a las personas que ya se suman. Amigas y amigos, recuerden que si les gusta lo que hacemos y nos quieren apoyar, nos pueden apoyar. Y miren que a su servilleta ayudan bastante. Eh, les eh, recuerdo, les sigo compartiendo que apoyo. Bueno, aquí en casa tenemos animales de situación de calle, todos adoptados, y hay algunos que atendemos que están en, que están afuera, que pues no, a, entre que no tenemos espacio para meternos y en el caso de los gatos pues no se dejan agarrar, pero pues hacemos lo posible para mantenerlos alimentados y pues dejarles comida, dejarles agua y pues todo lo que se pueda reunir para Apoyarlos todo ayuda, todo suma, muchas gracias. Si te gusta lo que hacemos, puedes apoyarnos con el poderosísimo Super Chat que está en la esquina inferior derecha, derecha, ahí está, justo allí, en la esquina inferior derecha, abajo donde está la sección de comentarios, está el signo de dólares, pesos, euros o la moneda del país desde donde te conectas, le das clic ahí, vienen unos montos predefinidos, pones un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en el en vivo. Eh, si quieres también apoyarnos en nuestros videos, están los super thanks, super gracias que están un corazoncito en todos nuestros videos así aparecen con montos prefinidos. Igual puedes dejar la palabra gracias o bien puedes también eh, cambiar la palabra y con mucho gusto leemos el mensaje. Y muchas gracias a los ángeles que nos están apoyando a través de la transferencia interbancaria, a través de la cuenta de banco que está apareciendo durante todo el programa aquí abajo en el banner. Es del banco BBVA Bancomer, puedes ir a tu tienda de conveniencia, Oxxo 7, Eleven, Extra, o todas las tiendas, incluso de autoservicio que aceptan depósitos a cuentas, da los 16 dígitos que están apareciendo ahí, la cuarenta y uno 3140, 7114, 1348, y dices quiero depositar tanta lana a esta, este, a esta tarjeta. Y aquí nos llega el apoyo económico. Si lo prefieres hacer a través de nuestra aplicación de, de tu aplicación de banco, que es lo más ágil, es lo más inmediato, es lo más rápido, puedes apoyarnos con eh, la transferencia utilizando la clave interbancaria que está apareciendo justo aquí abajo y va a estar apareciendo durante, durante todo el programa, amigas y amigos, eh, pues bueno, pues vamos a darle a los temas, muchas gracias a los que están sumando, gracias totales, pues vámonos, tenemos más de 80 personas los temas de la noche, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, se fue un miren, yo efectivamente como he visto algunos mensajes en el chat sobre Porfirio Muñoz Ledo eh, dicen que eh, algunos medios que se fue un grande, se fue un, un líder histórico. Miren, yo pienso que Muñoz Ledo es una figura política sin la cual no se puede entender la democracia del México reciente. Es un líder de izquierda, sí, pero así que digas un líder histórico, ¡ay qué cabrón! Muñoz Ledo, con todo respeto, que ojalá en paz descanse. Y buena vibra para su familia, para su familia, sobre todo, pues, pues, pues no, la neta, pues no. Aquí vamos a ver algunas cuestiones así agridulces, sobre todo al final, hay cosas que, que suceden, pero bueno, vamos aquí a tocar dos, tres cositas. Y su opinión, ¿cuál era su opinión de la 4T? ¿Y cuánto le auguró? Y qué rápido se le olvidó. Pienso yo, y lo digo con todo respeto, que pues es más que nada por la edad, o sea, todo por servir se acaba, el cuerpo humano también eh, tiene sus. va teniendo sus asegunes, y pues desafortunadamente, pues, se van moviendo algunas tuercas aquí adentro, y muchas veces uno empieza a decir cosas que pues nada que ver con lo que pensábamos originalmente. Este, pero pues, pero pues bueno, lo decimos con todo respeto para el señor Muñoz Ledo, que ojalá y en paz descanse y buena vida a su familia, ¿no? Entonces, así, vamos a tocar algunos detallitos de la, de la trayectoria de Porfirio Muñoz Ledo, cosas polémicas, co lo, lo más este espinosillo ahí para que se vea se vea bien, se vea bien. Siguiente tema, amigas y amigos, empezaron a llegar las primeras vagones del Tren Maya contra todos los pronósticos de la oposición de, ya no, no le van a acabar, no, ni van a llegar... Pues ya llegaron los primeros trenes del Tren Maya, ya están en la península de Yucatán. Comenzarán en los próximos días a hacer, eh, hacer este, a hacer trayectos de prueba, todavía no van a transportar gente, todavía no se va a inaugurar. Los vamos a ver corriendo durante un par de días por las vías que ya están concluidas en la península de Yucatán. Son los viajes de prueba. Y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a recibir los primeros, los primeros vagones ahí al estado de Quintana Roo, si no me equivoco, llegaron por allá, ¿de qué lado? Muy chulos, muy bonitos, muy nice. Bueno, y pues, ¿qué más tenemos? Híjole, la verdad es que el circo de los aspirantes del, par de, del PRIAN, PRIAN rd es que el PRD ya ni tiene caso contarlo porque, híjole, ya deja mucho que desear. La verdad es que, híjole. Creo que los opositores tienen derechos tienen derecho a estar representados, pienso que tienen derecho a tener eh, a aspirar también a cualquier cargo de elección popular, pero el tiempo y la inactividad, no va a hablar tanto de ineptitud, porque para hablar de ineptitud tendrían que haber hecho algo y no hicieron casi nada. Yo diría más bien inactividad, porque no propusieron ya se les comió el reloj, ya se los comió el calendario, ya se los comió el tiempo. No propusieron nada, o muy, muy, muy poco, y la enorme mayoría de sus opciones eran estar en contra de todo lo que proponía el presidente Andrés Manuel López Obrador o Morena o sus aliados en el Congreso de la Unión, llámese Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. En los congresos locales no había tanto problema, porque la mayoría de los congresos están en manos de la 4T. Pero pues en la en a nivel federal en la, eh, el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado de la República pues tiro por viaje la oposición decía no oye pero mira, no estamos en moratoria constitucional o sea se vengo a cobrar sin trabajar me pagan por revisar leyes pero no las reviso me pagan, me pagan por hacer leyes pero no las quiero hacer me pagan por hacer propuestas pero tampoco quiero proponer pero pues sí quiero cobrar, gracias. Y pues eso es lo que más nos revienta a todos. Más que la oposición y las declaraciones en contra del presidente, la cuarta y demás, es el hecho de trabajar poco o nada y percibir salarios que en la Cámara de Diputados oscilan los 70 mil pesos mensuales y en, la y en el Senado de la República eh, superan la barrera de los 100 mil pesos por legislador. O sea, es un reverendo insulto que tengamos este, una oposición de este tipo, una oposición que no prueba. Un saludo a Orlando que me dice palero, matraquero de la 4T, y estimado Orlando, mil veces palero y matraquero que chayotero. Saludos. Sí, amigas y amigos, la verdad es que es, yo esperaba más de la oposición. Yo solo recuerdo una propuesta. En cinco años, yo solo recuerdo una propuesta, creo que no pasó, pero. Son de esos casos en que yo dije, güey, es que esa propuesta sí era buena, que tenía que ver eh, con la liberación de los servicios de salud cuando se estaba fundando el INSABI y se iba a alimentar los, con recursos federales el sistema, los sistemas de salud estatal que sí se afiliaron. Eh, la oposición proponía que ya se liberaran todos los servicios médicos, incluyendo los que se llaman de tercer nivel la atención para personas eh, con enfermedades crónico-degenerativas, las más conocidas, diabetes y cáncer. Eh, la 4T decía, vamos a esperarnos, vamos a hacerlo gradual. Y la supieron manejar en aquel tiempo, me acuerdo muy bien, no me acuerdo, fue una legisl un legislador del PAN, no recuerdo, el, no recuerdo quién fue, solo sí me acuerdo muy bien que fue del PAN y dijo el del PAN. Eh, pues no andan diciendo que tienen mucha lana por un montón de cosas, pues vamos a hacerlo de una vez. Yo estaba de acuerdo con esa postura del, del panismo, ¿eh? Yo, yo también pensaba, a ver, si tenemos lana, pues vamos a meterle todo de una vez el, a los servicios de salud y que se empiece ya desde ahorita a atender a la gente, lo de los medicamentos, etc., etc., etc. etc. Bueno, ya no sé en qué paró, me parece que no, no prosperó adecuadamente la iniciativa, pero la propuesta era buena. Pero de ahí en más, no recuerdo ni una propuesta opositora que digas, wow, esta sí vale la pena, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo se llevó a cabo el registro de algunos de los aspirantes, porque se registraron ahí donde ven, se registraron más de 30 personas. Así es, oyeron bien, amigas y amigos, 30 personas para aspirar a la coordinación de la organización del proyecto. Del Frente Amplio Opositor por México. Ya saben que ahí todo es por México. O por Claudio, más bien. Bueno. Entonces, vamos a ver aquí en los más polémicos. Los priistas están muy quemados, pero los panistas es en donde están depositadas todas las confianzas. El caso de Krill, el caso de Xochitl y el caso de Cabeza de Vaca. Que cuando yo lo vi me quedé, güey, ¿en qué mundo viven los panistas que permiten estas cosas? Aquí vamos a ver qué pasó con Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, que. Se registró, digámoslo así, ante eh, la Comisión Pseudo Ciudadana para reunir las firmas y poder aspirar a encabezar los esfuerzos opositores en favor de pues, una, una eventual candidatura presidencial. Paralelamente con todas estas, yo les digo taparroscas, no corcholatas, porque o sea, bueno, las taparroscas es plástico es recicla de reciclada, huele, y además es más cool. Porque la que oso corcholata fier, eh, fierro lata, ay, güey, qué asco, no o sea. Bueno, no. Por eso yo les llamo las taparroscas de la oposición, no las corcholatas. Bueno, pero me llamó la atención dos cosas también: que fueron unos candidatos que yo me quedé, unos aspirantes que yo me quedé, güey, qué onda, ¿no? Y subieron dos videos. Aquí vamos a ver esos dos vide videitos chiquitos. Uno lo conocen y el otro es una chica que cuando yo la vi dije, y esta suponiendo que juntara las firmas que no creo. ¿Qué va a proponer? Bueno, aquí lo vas a ver. Eh, Paralelamente ya se está concretando el proyecto del Frente Amplio Opositor y vamos a ver quiénes lo están fraguando. Hay dos personas que ya están ahí, ya están comisionadas para comenzar estos trabajos. Aquí vamos a ver quiénes son esas personas y cuáles son sus trayectorias. Bueno, vamos a ver también Sochi Gálvez que es la candidata más mejor y entre comillas posicionada. Y el periódico, y los periódicos que le soltó de pigmen y barra en el programa de Ciro Gómez Leiva, que, ay, güey, yo me quedé. Pues son preguntas válidas, podrá caerte de gordo de pigmen y barra, pero son preguntas válidas. Aquí lo vamos a ver, amigas y amigos. Y vamos a desenmascarar, nos encontramos en las redes, por fin, ese video donde estás a Chilgalo y diciendo que para qué le llevas educación a los indígenas. Nos encontramos el video completo que eh, es un fragmento de una transmisión de Canal 40, cuando era del gobierno CNI Canal 40, cuando era un canal público, donde además de esa declaración, con el propósito de su primer informe como coordinadora de la atención a los pueblos indígenas del gobierno de Fox en 2001, además Ciro Gómez Leiva y Deminis Merker le hacen una entrevista. Y aquí vamos a ver, ¡ay, güey!, lo que dice de su propio trabajo y el trabajo de su jefe, y de bueno, aquí vamos, vamos a ver, porque aquí nos dedicamos a rascar el pasado y nos encontramos la entrevista y el video completito para que no nos quedemos solo con estos 15 segundos de video de para qué le llevas educación a las indígenas y así está, si están así y si están bien, así como están, puta. No lo digo yo, así lo dijo ella. Bueno, para cerrar la transmisión, tenemos dos temitas chiquitos: uno que tiene que ver con movimiento ciudadano. Todos vimos el video de Enrique Alfaro donde por Alfaro ya se bajó de la contienda para buscar la candidatura presidencial para el 2024, pero lo que me llama la atención es que Movimiento Ciudadano le está metiendo una cantidad de dinero obscena, repito, una cantidad de dinero obscena en Facebook. Más de 100 mil pesos se han gastado en una semana. Y esta consulta yo la hice por ahí del miércoles. Ahorita ya, ya han de gast, se han de haber gastado todavía más dinero. Y yo me pregunto, ¿por qué invertirle a la imagen de una persona que ya dijo que no va a ir por la presidencia en el 2024? ¿Qué es lo que está buscando Movimiento Ciudadano con Enrique Faro Y estarle metiendo cantidades obscenas de dinero para, para difundir su imagen. ¿con ¿Para qué? Y para cerrar, vamos a tener... La declaración de la Suprema Corte de Justicia, donde ya le respondió el presidente López Obrador de por qué ganan tanto chingo de dinero, por qué ganan tanta lana. Ya sabemos que van a salir con que, oh, es que nos lo merecemos y ustedes son unos pobres no ya, ya los conocemos, pero aquí vamos a ver qué onda, qué dicen, qué dice este, esta cartita y la vamos a desmenuzar. Está chiquita, está eso, se vieron decentes. Otras veces han lanzado cartas de cuatro o cinco cuartillas, esta nada más tiene dos. Entonces aquí vamos a ver qué respondieron los ministros de la Corte por la, de por qué tienen una remuneración muy superior a la del presidente de la República. Pues vamos con el primer tema, amigas y amigos. Gracias a los que ya nos acompañan, nos están aquí a través, conectados a través de nuestras plataformas. Los famosos pepsilindros, ¿se acuerdan? <laughs> bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Dice... Dice, la, re, la regó gacho Mu Muñoz Ledo cuando apoyó al Foxy en el 2000. Así es. Dice: Hola, son puros vividores de la política. No sé a quién te refieres, supongo que te refieres a la oposición. Estimado Echaní, Echanís, Echanís. Héctor Vélez, nuestro suscriptor en YouTube, dice: Ahora el Narcrián. Pertenece, pretende venderse como los sucesores de López Obrador, <laughs> hasta en reforma querían vender a Sachi y Alves como los sucesores de, de AMLO. ¡No, hombre! Pues dicen que, que son griles eh, la izquierda del pan, imagínate, estimado Héctor, así tan para llorar. Israel Mex dice, en varios estados los diputados locales ganan eso y un poquito más porque el escándalo porque pues, ganan un chingo de dinero para no hacer nada, que no mamen, como dicen en mi tierra, ¿no? La oposición moralmente derrotada no tiene oportunidad el próximo año, al dicen Alejandro Villanueva. Yo también lo creo que no tienen oportunidad. Ellos creen que sí, pero están tienen están en su derecho de hacer su luchita, están en su derecho de aspirar si quieren hacer. Luchito. El problema es que lo hacen con dinero público. Antonieta Farías dice piensa quizás va a ser Colos Colosio Junior, maybe Junos, quién sabe. Pues, ya ves que Colosio lo metía en las encuestas y Colosio las ganaba todas. <laughs> ah, no, no, Santiago, saludos, Santiago. Noroña dijo: Hace rato que Muñoz Ledo a Muñoz Ledo le hicieron un fraude con Mario Delgado en la dirección de Morena. No, no creo. Ahí sí es una Una chaqueta mental del Noroña, no, no creo. Y se abrazo fraternos de Durango, Durango, México. Saludos, estimado Gonzalo Villarreal, abrazo. Y Santiago Dice, busque, busqué la tesis de Sachi y no está en la Biblioteca Central de Cédula desde 2010. Sí, es de 2000 Efectivamente, sí, yo también me metí a ver. Bueno, no, creo que no busqué, pero ahorita los echamos un clavadito, a ratito, nada más así de bote pronto, porque luego en estas cosas se clava uno mucho y dices ay, güey. Pero bueno. Aunque, ojo, hay varias formas de titulación en este. en la UNAM. ¿eh? No solo se tituló en Ocor Tesis. Bueno, pues vámonos con el primer tema, amigos amigos, esto del de fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, quien eh, dejó de existir el día de hoy, domingo 9 de julio, a eso de las 9:10 de la mañana a la tierna edad de 89 años. Ahora, el 23 de julio cumpliría sus 90 primaveras, así es, Porfirio Muñoz Ledo nació un 23 de julio del año de 1933. Y eh, pues tenía una, un nombre así, bien rimbombate. Se llamaba. Um, eh, a ver. Ay, Porfirio Díaz, ¿no? <laughs> bueno, que, casi lo mismo. Porfirio. niños Ledo. Se llamaba Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. O sea, tenía dos apellidos compuestos. O sea, para que sea de alto pedorraje. Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Así es. Nació en, en la Ciudad de México, me faltó ese dato. Siempre lo conocimos como simplemente como Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, ¿qué podemos decir de este personaje? Pues la verdad, es una pérdida agridulce, y digo agridulce porque definitivamente pienso que la democracia mexicana no puede entenderse sin Porfirio Muñoz Ledo. Ahora, que fue una figura importante en la, de, en la democracia mexicana, sí es cierto, pero pequeño detalle, lo que sí pienso es que no es ese líder histórico que nos tratan de vender a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, veía este, una nota de las primeras. Él fue de el econo del financiero que decía, líder histórico de la izquierda. No, líder histórico de la izquierda, por ejemplo. Y ahí sí, no hay por qué regatarle Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí sí. Con todas sus relaciones con la derecha y todo, Cuauhtémoc Cárdenas siempre se, mani siempre se manifestó por el lado de la izquierda. Ha ah, de repente ahorita patinado... Pero ahí sí, líder histórico, con todo ese sí, y Figenia Martínez, otra persona que también, pues la verdad, no podemos regatearle absolutamente nada. Líder histórico, el propio Andrés Manuel López Obrador, así es líderes histórico. Bueno, hasta Noroña podríamos calificarlo como un líder histórico, porque ha sido, con todo y lo estridente y lo todo, lo que ustedes quieran, Noroña siempre ha caminado a las calles, ¿eh? Como lo debe de hacer la izquierda, siempre. Eso sí, no se si lo podemos regatear al tipo. Puede caerte mal, puede caerte gordo, puede caerte como quieras, pero no se le puede regatear. Por ejemplo, ahorita, yo no sé ustedes, pero yo no he visto ni un solo documental de Noroña, en ningún lado. Eso sí, lo ven en redes sociales de Amadres, en Twitter y en Facebook, sobre todo. Su transmisión, su, su transmisión todos los días a, a las cinco, seis de la tarde por ahí, tiene sus eventos, eh. Arras de calle, eso no se lo podemos recatear. Que es que es muy fácil lo que quiera, lo que sea, el señor está ahí. Y miren que yo no soy noronista O sea, no, no es alguien que yo diga, sí, noroña, presidente. Digo, si gana la encuesta, por supuesto que lo apoyaría. Pero así que tú digas, híjole, yo lo apoyaría, así, yo, 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 así en este momento, pues no no es una de mis opciones predilectas. Aunque por el trabajo que está haciendo, podría dar una sorpresa, igual que Adán Augusto López. Bueno, para estas. Punto y aparte. A ver, vámonos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver mm, dónde está, aquí está. A ver, ¿cuál es la trayectoria? ¿Qué hizo Muñoz Ledo en su vida? Porque siempre lo, lo recordamos, pero no sabemos qué PEX, ¿no? Bueno, esta es la página web, amigas y amigos, de la sexagésima cuarta legislatura, o sea, de los diputados anteriores, aquí están, ¿no? Más, déjenme aquí poner mis, mis monitores. Porque ya ven que necesito ver lo que ustedes ven por aquello de que si se traba, se atora, lo que sea. Ok, vamos a ver. Ah, ya, ya, ya me dio las. me Ahora sí. Les decía amigas y amigos, esta es la página, la página web de eh, la Cámara de Diputados. De eh, en el micrositio de la 64 cuarta legislatura. Tenemos a Porfirio Muñoz Ledo, que su última chamba fue diputado federal por Morena, fue plurinominal, o sea, le dijeron, güey, te toca, y fue. Por la circunscripción 4, que corresponde a la Ciudad de México, ¿no? Bueno. ¿Qué podemos, qué podemos decir? Ah, otra cosa importante, sí es cierto, que era el de Comité de Decanos. ¿Quiénes son los decanos del Congreso? Usted nos, a nosotros nos enseñaron en la escuela, amigas y amigos, en las clases de ética y valores, y formación cívica y ética, que los poderes de la Unión se dividen en tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En el caso del Legislativo tiene dos partes, que es la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Juntos las dos cámaras forman el Congreso el, el Congreso General o el Congreso de la Unión, así es como se le llama. Comúnmente se le llama a la Cámara de Diputados Congreso de la Unión porque está sobre una calle que así se llama, y porque antes, hace muchos, 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 muchos años, ahí residían las dos cámaras. Ya después se pasaron a la Casa México Tencaptl en el centro histérico. Eh, histérico, pues sí. Y luego eh, en el edificio de Reforma, donde están actualmente en el cruce de insurgentes y reformas. Bueno. Por eso a la Cámara de Diputados también le llaman Congreso de la Unión, pero Congreso de la Unión es completo. Los decanos del Congreso de la Unión son los diputados y senadores de mayor edad. Si no me equivoco, eran siete. A ver, vamos a ver rapidito. A ver si dice aquí. Sí, miren, aquí están. ¿Quiénes estaban en? ¿Quiénes eran los decanos? Eran Pablo Gómez de Morena, Dulce María Sauri del PRI. Antonio Ortega del PRD, Héctor Yunes Landa del PRI, eh, María Lucero Saldaña Pérez, Porfirio Muñoz Ledo y Oscar González Yáñez, ¿no? Eran los decanos del Congreso de la Unión, en tiempos de la sexagésima cuarta legislatura. Ahora, ahora sí. ¿La escuela? ¿Qué estudió Porfirio Muñoz Ledo? ¿Qué podemos decir? Estudió Derecho. En el del 51 al 55 y ahí tiene un, do, eh, un, no, no me consta, un doctorado en ciencias políticas y derecho constitucional de 1956 al 58. ¿no? Y le dieron un doctorado honoris causa. ¿En qué? No lo sabemos, pero chido, ¿no? Trayectoria política. Fue coordinador de campaña electoral en, eh, del PRI en 1975. Eh, aquí, ubica, aquí ubicamos, en 1975 fue la campaña para el sexenio 76-82 de José López Portillo, coordinador de campaña de López Portillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en 1970, fue presidente del PRI en el 75, fundador del PRD en 1993, candidato a la presidencia de la República por el PARM, este partido auténtico de la Revolución Mexicana. En el año 2000 y declinó en favor de Vicente Fox. Así es como que urgh. vienes del PRI, de una ala progresista, si tú quieres. Te sales, renuncias, fundas el PRD. Y una de tus primeras acciones como militante de su partido, primero, lo que llamó más la atención es que era militante del PRD, fundador del PRD, y fue candidato por otro partido político. O sea, ¿cómo? Y es el, uno de los partidos satélites que utilizaba el PRI para decir, miren cómo aquí hay democracia, miren cuántos partidos hay. Miren, aquí hay un, aquí hay bastantes partidos, aquí está el PARM. Bueno. pues por fin a Muñoz Ledo, a pesar de haber fundado el PRD, a pesar de haber renunciado al PRI de de izquierda, se fue como candidato de otro partido y terminó declinando en favor del derechista Vicente Fox en el 2000. Bueno. ¿Qué más podemos decir de Muñoz Ledo? Fue presidente del Consejo Consultivo de la Coalición por el Bien de Todos en la campaña de licenciado Andrés Manuel López Obrador en 2006, coordinador político nacional del Frente Amplio Progresista por el PRD también en 2008, comisionado para la Unidad por la Reforma Política por el gobierno del PRD en 2013. Diga, este comisionado por la Unidad de la Reforma Política eh, fue un frente opositor que se formó en el PRD en contra de su anexión a... Este, a las reformas estructurales de Peña Nieto. Bueno. Ahora, la experiencia legislativa, o sea, estuvo en el Congreso de la Unión, fue diputado y fue senador en varias ocasiones. Estuvo en la 54 cuarta legislatura del 88 al 94 como senador del PRD, de los primeros senadores, pues. Eh, dice, sena, re, eh, senador propietario quiere decir que... Hizo campaña y ganó ¿Y ganó la elección, pues también lo, o lo dejaron ganar, yo creo más bien, ¿no? Por aquello de que estaban simulando una democracia en México en aquellos chulos tiempos, ¿no? No quiere decir que no lo hicieran antes y que lo hayan dejado hacer, pero en ese preciso momento, pues existe la posibilidad de que lo hayan dejado pasar. Bueno, luego fue diputado federal del 97 al 2000 en la 57 legislatura, órale, con mis números ordinales. Jejeje. <laughs> Diputado federal por el Partido del Trabajo en la sexagésima en la primera legislatura del 2009 al 2012. Luego, diputado constituyente de la Ciudad de México, o sea, para hacer la constitución de la Ciudad de México del 2006 al 2017. Ahora, ¿qué puestos ocupó en los gobiernos? Su primer cargo fue en, entre el 61 en el 60 y el 64. Como subdirector de Educación Superior e Investigación Científica, déjenme ver quién gobernaba en ese tiempo. 46 el 52, fue eh, Miguel, eh, Miguel Alemán. 52-58 fue Ruiz Cortines. Luego, 58-64, fue el APS ah, con López Mateos. Empezó subdirector de Educación Superior e Investigación Científica con Adolfo López Mateos. Luego, del 64 al 66, fue, eh, conseje, fue embajador de México en Francia, fue como consejero cultural durante el sexenio de, de eh, Gustavo Díaz Ordaz, 64 al 66. Y luego fue secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 66 al 70, ya dentro del sexenio de. Así ah, todavía de Díaz Ordaz. Luego fue eh, subsecretario en la presidencia de la República de entre 1971 y 72. Aquí ya es, estaba el gobierno de eh, Luis Echeverría Álvarez, secretario eh, fue secretario, eh, secretario del Trabajo del 72 al 75, también durante el sexenio de Echeverría, y fue secretario de Educación Pública del 76 al 77, en los primeros dos años del sexenio ya de José López Portillo fue representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas de entre 1979 y 1985. Esto abarca el final del sexenio de José López Portillo y el principio del sexenio de Miguel de la Madrid. Luego fue embajador también, aquí sí ya fue embajador, no no consejero cultural como el que estaba acá arriba, ¿no? Aquí ya fue embajador de México en la Unión Europea, en el Reino Unido, en el Reino de Bélgica, en el Gran Ducado de Luxemburgo, y fue observador permanente de entre el 2001 y el 2004, durante el sexenio de Vicente Fox, premio de consolación por haber declinado. Mm. Por eso les digo que, y estoy de acuerdo, que la presencia de Muñoz Leda en la política mexicana fue muy agridulce. Bueno, asociaciones a las que pertenece, pues aquí vienen varias asociaciones. Grupo de los 77, Frente Democrático Nacional, Movimiento Ciudadano, Opción Nueva República, Comisión Democracia por el Derecho, Tercera Reunión Cumbre América Latina y el Caribe, la Unión Europea. También forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Órale, también fue eh, parte del Centro Latinoamericano de la Globalidad, lo que sea que eso signifique, de la Comisión Mundial de Fuentes de Energía. Y de la Asociación Nacional para la Reforma del Estado. Actividades docentes: fue profesor en la Cátedra Patrimonial Porfirio Muñoz Ledo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, en el 2007. Fue profesor visitante nacional de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en 2017. Profesor emérito, no dijo, no proporcionó datos en aquel momento, supongo que de la UNAM, probablemente. Y docente de asignatura de diversas materias desde 1956, o sea, fue profesor universitario desde mucho tiempo atrás. Y pues escribió un chingo de libros, como podemos ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... 11, 12, y fue articulista, 12 libros y fue articulista del Universal. Sí, me recuerdo haber leído algunas de sus columnas en el Universal. Escribía bien, hasta eso. Tenía el don de eh, escribir bien. Además de que, pues lo veíamos, ¿no? Era muy buen orador. Uno, como dirían algunas personas, muy buen tribuno. Cargos en legislaturas locales o federales, presidente de la Comisión de Armonización Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, presidente de la Mesa Directiva, Comisión Permanente y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en la 57 legislatura y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en la 61 primera legislatura. O sea, el señor chambeó, le cambió mucho. Eh, como podemos observar, su última chamba antes de entrar a Morena fue en el año 2013. Perdón, perdón, no, no, no. Fue como diputado constituyente en 2016 y 2017 en la ciudad constituyente de la Ciudad de México. Y luego de ahí fue diputado federal, ya lo que vemos aquí. De la sexagésima cuarta legislatura por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, del de 1 de septiembre del 2018 al 30 de agosto del 2021, y luego vino la debacle, amigas y amigos. ¿Por qué? Porque Muñoz Ledo trató de ser primero presidente de Morena y por alguna razón no lo dejaron llegar. Yo creo que viendo todo el historial, como que no era la persona más idónea para el puesto, se enojó y hizo berrinche. Así como Gibran Ramírez, que primero es muy cuatroté López Obrador, y hoy es un odiador de López Obrador y simpatizante arrastrado de la derecha, poniendo por delante su doctorado, porque si le quitas el doctorado es un pelagatos cualquiera. O sea, no tiene méritos propios, no es con un título académico. Hay mucha gente en la historia de México que sin un título universitario hizo muchísimo, bueno, el señor Gibran Ramírez deja mucho que mucho que desear, la verdad, se ha vuelto muy labioso, diríamos, es el de es tenis Dreser en masculino y región 4. Pero bueno. Entonces trata de ser presidente de Morena y no lo dejan. Se quiere reelegir como diputado porque ya se permite la reelección consecutiva. Antes sí se permitía la reelección, pero era la reelección no consecutiva, o sea, no puedes terminar como diputado un periodo y luego seguir de inmediato al siguiente. Tenías que dejar pasar un periodo y luego podías volver a ser plurinominal o volver a hacer campaña y ganar una de esas dos. Esa es la razón a la, por la que muchos legisladores los vimos saltado, saltando interminablemente de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores y luego al revés del Senado a la Cámara de Diputados y luego se los llevaban. Eh, medio sección y una secretaría de Estado, con coordinadores diarios, jefes de algo, o de embajadores, o estos, a ver qué, y así están. Entonces, Morena no lo deja reelegirse como plurinominal para la legislatura, la que está ahorita, la 2021-2021-2024. Eh, no lo dejan. Y es entonces cuando rompe con Morena y empieza a hacer su este. Su chocito mareador, sinceramente amigas y amigos. Pero pues la verdad, ¿cómo olvidar este grandísimo honor que tuvo de ser el presidente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que le impuso la banda, eh, bueno, que le entrega, no se le impone, eh, le entrega la banda presidencial al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador? después de un proceso electoral genuino, no como hace muchos años, de que decían, no, 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 aquí hay democracia, ¿cuál democracia, güey? La neta. Bueno, vamos a recordar esta época histórica donde Muñoz Ledo tuvo un papel, hay que decirlo, protagónico, porque es ni más ni menos el que le entrega la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Aquí. Bien, corre el material. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos dirigirá un mensaje a... rendirá la. Y respuesta de que en Palacio Nacional tuvieron su primer encuentro. Saluda a porfirio, muñoz Lede, a porfirio muñoz ledo presidente de la Cámara de Diputados. Sigue saludando en el... ahí está. Andrés Manuel López Obrador, está eh, a punto de tomar de tomar asiento y a punto también de empezar este, esta ceremonia protocolaria del de cambio de esta feta que vendrá seguramente en unos, en unos minutos más. Escuchamos ahí algunos gritos, vamos a guardar silencio para escuchar. De conformidad con lo que establece el artículo 87 constitucional, el presidente al tomar posesión de su cargo rendirá. La protesta como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. Ahí están las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Porfirio Muñoz Ledo, que hace valer su jerarquía. El presidente del Congreso, perdón, está esperando eh, que Andrés Manuel Observador tome, tome asiento. Seguimos viendo imágenes de. El Congreso de la Unión de San Lázaro, en un momento, seguramente ahí está. Vamos a guardar unos momentos de silencio para escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande. tiene una, un significado ¿no? habla de dar la cara al pueblo significa que la soberanía reside en el pueblo de alemana y a él se le debe rendir cuentas y el que promete el que protesta se compromete y este es el momento protagónico donde el presidente saliente ya se despoja de la banda presidencial este es el el se quita de la banda presidencial se la entrega al presidente del congreso Porfirio muñoz Lero, quien a su vez se la otorgará al presidente de la república de destacar que esta banda presidencial no es la banda presidencial que Andrés Manuel López Obrador usará en un futuro. Andrés Manuel López Obrador mandó a hacer su propia banda presidencial en estas semanas. Es una banda presidencial que además va, a acorde, va de acuerdo con eh, las condiciones y las características que él ha pedido. Una banda presidencial aproximadamente, este es un dato, oscila entre los 80 y los 200 mil pesos. El escudo nacional, el escudo del centro está eh, elaborado con hilo de oro. Los colores, el verde, blanco y rojo, son además eh, adecuados y están apegados a los patentes. Vamos a escuchar nuevamente a Andrés Manuel López Obrador. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos dirigirá un mensaje a la nación. Diputadas. Bueno, y ahí viene el eh, discurso del presidente López Obrador, donde por cerca de una hora y cacho, eh, pues dirige un mensaje, pues bastante nutrido, lleno de, de propuestas, donde pues, en más de una, primero agradece al presidente saliente a Peña Nieto. Eh, y pues le va bien, ¿no? Al principio. Y cuando empieza a hablar de que no, vamos a tirar la reforma educativa y vamos a terminar la cara de Peña Nieto, que, ¡oh, hijo! Y hay que reconocer la peña que tuvo los blanquillos para ir y permanecer a la sesión, porque no es obligatorio que se quede. O sea, ese po podría entregar y podría, podría retirarse, ¿no? Sin embargo, decide quedarse y. Pues aguantó ahora el señor, pero bueno. Aquí, amigas y amigos, pues el papel de Porfirio Muñoz Ledo sí es protagónico, porque es en ese momento el que representa al pueblo para investir con eh, la autoridad del Ejecutivo Federal al presidente elegido por eh, la mayoría de los mexicanos en las votaciones que pues ya conocemos, las de julio del 2018. Por eso es que pues, este papel del presidente del Congreso, que en este momento está representado por Muñoz Ledo, pues es importante, ¿no? Hay que reconocer que le tocó eh, estar en una parte muy relevante, relevante de la historia. Algo que también hay que resaltar, pues es lo más cerca que estuvo de la banda presidencial, sostenerla en sus manos para entregarla, de un, del, para tomarle el presidente saliente. Y entregar al presidente entrante. Es lo más cerca que estuvo de la banda presidencial. Porfirio Muñoz Ledo, yo creo que se fue a otro plano con el deseo de, haber que, de querer ser presidente. Porfirio Muñoz Ledo siempre quiso ser presidente y nunca lo pudo hacer. Nunca. Siempre por uno, siempre por otra, pero nunca lo pudo hacer. Y yo creo que es una de las cosas que él quiso hacer y que, pues, por alguna por alguna razón política, caprichos y demás, convenios, con, Benis, con de Dos, pues nunca, nunca el PRI y luego el PRD, pues le permitieron llegar a, ya no, a ser candidato. Lo más que llegó fue a ser candidato del PARM a la presidencia de la República en el 2000 y terminó declinando por Vicente Fox, como lo mencionaban en el chat y también lo mencioné, lo mencionamos aquí, amigas y amigos. Bueno. Luego... Pues obviamente viene el deceso de Porfirio Muñoz Ledo. Este deceso ocurre a eso de las entre las 9 y las 10 de la mañana. Este tuit que fue lanzado desde su cuenta personal dice: Con profundo dolor y tristeza, la familia comparte la noticia del sensible fallecimiento de nuestro querido padre, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Descanse en paz. Aquí, pues, vemos varias respuestas. La mayoría son respuestas solidarias, ¿no? Por ejemplo, descanse en paz, porfirio, y mis condolencias a la familia. Bueno, y hay otros como este, que, bueno, no lo puedo decir para que no vayan a tirar la transmisión, pero bueno. Dice aquí este, eh, per, eh, este mensaje, dice: Abrazo con aprecio familiares y amigos. Recuerdo sus visitas a Oaxaca y sus comentarios siempre generosos. Dice. Bueno, aquí un mensaje no muy agradable. Bueno, la verdad es que, uff, de todo un poco. Y de tuve la oportunidad de conocerle y de tratarle dos veces, pues era amigo de mi querida hermana Rosa María Cabrera Lotfe. Ambos fueron fundadores de CD y luego del PRD. Aquí, en una de las marchas por la democracia, van él y ella. Oh, ella, y ella. Esto es un comentario que me parece lo más adecuado y dice vuela alto y que te juzgue la historia Suscriba la verdad y pues bueno básicamente pues ese es el mensaje que, eh, que lanzaron obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador pues también en su cuenta de Twitter sus redes sociales en general publica un mensaje y dice Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos. Nótese, amigas y amigos, que el presidente López Obrador le habla con mucho respeto, yo diría, absoluto respeto, pero no lo define como el líder histórico de la izquierda. O sea, respeto, eh, consideramos que los aportes que hizo a la política democrática mexicana son muy, muy relevantes. No se puede entender la política de los últimos 60 años sin Porfirio Muñoz Ledo, definitivamente. Pero de eso a decir, ese líder histórico, no, la verdad es que no tuvo muchos claroscuros, tuvo muchos oscuros. Y eso es lo que efectivamente hace que pues, no lo consideremos como el líder histórico que nos tratan de vender ahí en los medios de, en los medios de comunicación, la verdad. ¿eh? Les digo, eh, vi la nota del financiero cuando informa del fallecimiento. Bueno, el líder histórico de la izquierda. No, no manches, tampoco. Un líder relevante de la izquierda, sí. Pero un líder histórico, no, no, la verdad. Discúlpenme y perdónenme, pero. Pero no, amigas y amigos. Bueno, ¿qué pasó? O sea, yo, yo sigo pensando, yo, esto, esto es una lucubración mía. Yo pienso que a Muñoz Ledo le pasó lo que a don Porfirio Díaz, le llegó la edad. Luego agreguen, agreguenle que se empezó a juntar con gente de dudosa calaña como Lorenzo Córdoba, por ejemplo. Hijo de su madre. Ay, no. Y empezó a hablar mal del movimiento de transformación. Lo que me llama la atención, amigas y amigos, es lo que le declaró al comunicador Fernando del Collado. Sí, así es. El que está con Loret, pero antes de estar con Loret. Fíjense bien, amigas y amigos, porque ya ven cómo a mí casi no me gusta rascarle a la historia. Bueno, pues me encontré, estuve, búsquele y búsquele y me encontré la entrevista que le hizo para Milenio Televisión eh, el comunicador Fernando El Collado cuando el programa Traga Luz estaba en Milenio y no estaba con pues ya saben dónde amigas y amigos ahí en letrinos con Loret aquí vemos no Porfirio Muñoz Ledo esta es una entrevista que le hicieron el 2 de marzo de 2020, o sea, se le hicieron hace tres años. Ojo, aquí, Muñoz Ledo todavía era diputado federal por Moreno, todavía. La entrevista dura, es una entrevista corta, estos programas eran muy cortos, ahora los hacen más largos de casi 30 minutos. En aquel tiempo duraban entre 10 y 15 minutos máximo y eran interesantes, no eran tendenciosos como ahora. La verdad es que han cambiado, ha cambiado mucho la, la dinámica de este programa. Bueno, ¿qué es lo que me llamó la atención? ¿Qué decía Muñoz Ledo sobre la 4T? Aquí sabemos que Milenio no ha sido fan del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y algo que me llamó mucho la atención es que Fernando del Collado en este programa trata de meterle un 4 a Muñoz Ledo. Pero a pesar de ser una persona de edad avanzada, pues todavía estaba más lúcido que el, al final de sus días, ¿no? Incluso se puede percibir eso por cómo articula el lenguaje, o sea, cómo habla él. Entonces, vamos a ver cuando le quieren poner un 4, lo quieren hacer eh, trastabillar sobre los problemas que ya empezaba a enfrentar. Eh, que ya empezaba a enfrentar la, la, cuatro, eh, la 4T. ¿Por qué? Porque la 4T, uno, no es perfecta y dos, nos dejaron un chingo de problemas. En este fragmento, Fernando del Collado le trata de colgar al presidente López Obrador el problema de la inseguridad, como siempre lo han hecho. Pero miren cómo contesta y pues aprovecha de una vez ya encargarado el comunicador para preguntarle por el movimiento de la 4T y por... Pues, ¿qué le augura a Muñoz Le en este momento a Morena? Estamos hablando, repito, de marzo de 2020, de hace tres años. Entonces, déjenme ubico. El fragmento y es en el 554. Les recuerdo, amigas y amigos, que si quieren volver a ver los fragmentos de donde está sacando el material, en la descripción del video, eh, ahí pueden encontrar todas las ligas de todo el material que aquí se usa, de qué minuto a qué minuto va y a qué corresponde cada, cada liga. Para quien lo quiera ir a ver de manera más amplia, ahí lo puede ubicar. Entonces, ahora sí, amigas y amigos, vamos a escuchar a Porfirio Muñoz Ledo cuando le tratan de poner un 4 sobre la 4T en materia de seguridad. Y chequen la respuesta que dio. Cuando yo lo escuché, dije, órale. Por eso me sorprendió tanto cuando cambia a partir de 2021. Y por eso pienso que Muñoz Ledo se enoja porque pues, no lo quieren reelegir como diputado de Morena, no lo dejan llegar como presidente de Morena. Y este y es cuando, y es cuando cambia, es cuando cambia el discurso. Bueno, vamos a ver ahorita. Lo que dice Muñoz Ledo. Repito, marzo de 2020, esto decía Muñoz Ledo del problema de la violencia en México y del de gobierno de la Cuarta Transformación. Que México lo intimida. La inseguridad. Estado fallido. Alguna vez lo dije y eh, llegó a serlo. Se está reconstruyendo el Estado. Hay más asesinatos que antes. Claro, ese es el problema fundamental del país. eso sigue subiendo. ¿Eso reconstruir? No, es que no hemos reconstruido el país. Un desastre de administraciones panistas. Por cierto, ¿cuántos narcogobiernos hay en México? Muchos. Pero no lo han encontrado todos. Imagínate entre los caciques municipales. ¿Deberá el presidente entonces negociar con el crimen organizado? Yo no lo creo. Él no? ha hablado de una amnistía para los trabajos. ¿Qué nos advierte? Esa es la lacra que vamos a enfrentar. Y que si no, si no la enfrentamos y la vencemos, el país no tiene solución. Terminará, terminaremos de ver la cuarta transformación. Yo ya no. Yo no estoy para verla, y además no es de un sexenio, cuando menos es de tres. ¿A eso viene la nueva constitución? Exactamente. Se llama nueva transformación porque no ha dado las condiciones políticas para pensar en una nueva constitución. ¿Viene la reelección? No, para nada. Ese es un, un cuento tremendo. Jamás en este país habrá reelección de presidente. ¿Ni porque lo pida el pueblo? No, aunque lo pida. Eso se llama bonapartismo. Eso es palabra de Porfirio. Palabra de Porfirio, pero estoy absolutamente seguro. Lo que hay es la continuidad. Hay que apostar en los jóvenes que están en el gobierno, que hay muy buenos, de muy buena calidad. Yo este, a este cambio, esta inflexión de la historia, le doy mínimo 18 años para que se realice. Sí, a lo ¿cómo la ven? Collado le trata de colgar el problema de la inseguridad a este, al presidente López Obrador y le responde Porfirio, un desastre de los gobiernos panistas. Tómala, o sea, fum. Turbomadrazo al hígado brutal. Y luego le dicen, no, pues la transformación ya, ya también dice, no, güey. Y le habla también, pues qué onda con la violencia y lo dice muy bien. No, pues espérate, a los municipios, ¿no? Hay todavía un problema grave ahí que se tiene que enfrentar. Pero estamos hablando que en los municipios le corresponden a los estados. Es una manera muy hábil de Muñoz Ledo de deslindar al gobierno de un problema que él no generó. El gobierno de la 4T y el presidente López Obrador enfrentaron el problema de la violencia ya crecido. Recordemos que la violencia creció 200% en el sexenio de Calderón y que creció 56% más en el sexenio de Peña Nieto. O sea, es una cantidad de violencia brutal. Entonces, Muñoz Leo lo dice: un desastre de los gobiernos panistas. Y cuando le pregunta por la cuarta transformación, dice: No, pues este, yo le auguro, por lo, por lo menos, para que esto cuaje. Tres sexenios, dieciocho años, así que, oh, 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 así que amigas y amigos, los panitas, amigas amigos, panitas, estoy viendo aquí en TikTok que hay algunos que están así como que, como que empezando a decir, ay, ay, se quieren subir, pero pues ya les he dicho que no los puedo subir porque es un programa de transmisión en ocho plataformas, en ocho cuentas, entonces no me puedo poner a debatir en ti, eh, en TikTok porque estoy transmitiendo en las plataformas de YouTube, de Facebook y de Twitter, de crítico político y de silimia MX, por eso es que no es grosería, pero pues no puedo subir a la gente a debatir. Ya empecé a hacer los lives entre eh, exclusivos para TikTok, y ahí sí encontramos un momento ya para debatir, para subir a la gente y para agarrarnos del chongo, ¿por qué no? Bueno, regresando aquí al tema, 18 años. Amigas, amigos, en 2020, Porfirio Muñoz Leo dijo, tres sexenios, llevamos uno, faltan dos. Muchos por ahí eh, lo, lo dicen, ¿no? De Pérez, vamos a ver a la 4T, por lo menos este sexenio y uno o hasta dos más. Porfirio Muñoz Ledo, un animal político, la verdad, un monstruo político, diría yo, en el buen sentido, por supuesto, porque él conoce las entrañas del corrupto y también conoce las bondades del que combatía al corrupto. Y además conoce, conocía, porque ya, ya no está en este plano, además de conocer las bondades del que combatía el corrupto, también conocía las tentaciones del que combate al corrupto, porque no vamos a decir que la 4T es pura, no lo vamos a decir. Yo siempre lo he dicho. Eh, yo no creo, yo no creo que en esta administración, con esta generación de la 4T, ya se van a acabar todos los problemas. Hay muchas broncas que hay que atender, que hay que resolver, pero como aquí, como dice, dice Pave Lucas aquí en TikTok, dice López Obrador, es un desastre. No, este, estimado Pave, <laughs> perdón. Los desastres, y el acabamos de escuchar de Boca de Muñoz Ledo, fueron los gobiernos del PAN, sobre todo los gobiernos del PAN, sobre todo, 12 años, y en 12 años no pudieron hacer un gobierno bueno, imagínense, no juntan. Si tú ves la historia del PRI, por ejemplo, tiene. Sexenios reprobables como el de Peña o como el este el de, de la Madrid con su hiperinflación, López Portillo y su mega devaluación, Echeverría y Díaz Ordaz con sus eh, represiones incluso militares, o sea, pero también tiene sus puntos buenos. Hasta Díaz Ordaz si le quitas el 68, fue un sexenio de bonanza económica. López Mateos, Ruiz Cortines, este Incluso Miguel Alemán todavía. Y mira que Miguel Alemán tuvo algunos tejes y manejes de corrupción, pero aún así se vivía bien, se vivía decente, había un ánimo de progreso. Decía Lore, el doctor Lorenzo Meyer en una de esas mesas de análisis de Aristegui de aquellos chulos tiempos cuando valían la pena. Decía que lo que cambió del PRI de antaño al PRI de ahora, ¿qué fue? ¿Qué fue? Se fue acabando, es que antes el PRI era eficiente. Si necesitaba alguien para construir puentes, buscaban un compadre que supiera construir puentes o que tuviera experiencia construyendo puentes. Si, buscaba, si necesitaban alguien para construir una calle, pues buscaban a alguien que supiera pavimentar, lo que tú quieras, ¿no? Pero no hicieron, por ejemplo, lo que hizo Calderón que cuando José Ángel Córdoba Villalobos le renuncia a la Secretaría de Salud. Paré por la gubernatura de Guanajuato y no lo logró. Luego paré por la presidencia municipal de León y no lo logró. Luego, para ser diputado federal o diputado local, y tampoco lo logró, y se quedó como el perro de las mil tortas, porque se quedó sin el hueso de la Secretaría de Salud y sin hueso del gobierno de Guanajuato. Calderón se conduele de él, y como acababa de fallecer Alonso Lujambio, que era el secretario de Educación de ese momento. Y en la SEP solo había un descargado de despacho. Entonces, fíjense lo que hizo Calderón. Nombra secretario de Educación Pública a José Ángel Córdoba Villalobos, que era médico. Un médico. No conforme, nombra en su momento como secretario de Salud a Salomón Chartorivsky, que es un administrador público. No es médico. En la Secretaría de Salud Siempre se caracterizó, incluso en los gobiernos del PRI del PAN, por tener médicos al frente, siempre. Y de repente a Calderón se le bota la castaña y pone a chartoriski como secretario de salud. ¿Qué carajos va a ver? Lo vimos en una mesa de esta de análisis con Leo Zuckerman en su programa en Televisa. Cuando le preguntan a Certorinsky, oye, ¿qué es el COVID? Ah, pues el COVID es un virus más de la familia de los virus. Ese güey era nuestro secretario de salud, no manchen. O sea, el PRI tenía sus puntos malos, pero también todos sus momentos buenos. Pero el PAN no tuvo un momento bueno. Nunca lo tuvo. Muñoz Ledo lo que dijo aquí en unos segundos, un desastre de los gobiernos panistas es lapidario, lapidario, porque él conoce lo que les digo, conoce las entrañas del corrupto, las bondades del que combate la corrupción y las tentaciones del que combate la corrupción. Él sabía que ni Morena, ni la izquierda mexicana es una perita en dulce, blanca, palomita, monedita de oro que ya le va a caer bien a todos y no va no, bronca. No, él sabía que iba a haber problemas, lo sabía, porque él le tocó nacer y crecer en el sistema político nacional y vio a todos los colores. Por eso le dice lo que le dice, y por eso dice, cuando, él, cuando Muñoz Ledo dice. Mínimo tres sexenios y pues apenas llevamos, bueno, esto lo digo yo, llevamos uno apenas, faltan dos. Él lo sabe porque la gente, nosotros, los de a pie, ya estamos muy despiertos, muy, muy despiertos, amigas y amigos. Xochitl Galvez no nos va a venir a vender el cuento de que, ay, soy indígena porque yo asumí ser indígena. No, güey, con todo respeto para la señora, en su calidad de persona, en su calidad de ser humano, en el tema político y como servidora pública es otro boleto, pero como ser humano se merece el mismo respeto que cualquiera pero la gente en general, salvo algunas personas no se tragan el cuento de que Ay, soy indígena con tanto acceso a la información que hay hoy con tanta facilidad que hay de trasladarte de un lugar a otro y de buscar información es una es absurdo que estén tratando de convencer a la gente de que, ah, ¿sí es que es, ya hay gente, hay, este, tanto youtubers como comunicadores de medios corporativos que ya han ido al pueblo de Xochitl, al municipio donde nació Xochitl Gálvez, ahí en Hidalgo, y han encontrado, tanto medios digitales como medios corporativos, pues que Xochitl Galvez, la mitad de lo que dice no es cierto. Bueno, eso Muñoz Ledo, eso Muñoz Ledo lo sabe. La gente estamos muy encabronados con el PRI, con el PAN. Hay mucha gente que vamos a seguir votando por la izquierda por convicción y otra que lo harán por el, otras que lo harán por enojo. Pero ahorita, hasta ahorita, y Muñoz Ledo lo sabía, pues no le va a alcanzar a la oposición para tener una propuesta medianamente decente y ahorita vamos a ver por qué en los siguientes segmentos. Para los próximos dos o tres sexenios todavía no les va a dar. Y ahorita que vean, miren. Yo fui panista, yo fui del PAN. Yo fui de derecha. Yo era de los que decía, yo le creía a Felipe Calderón, yo le creía a Vicente Fox. Yo creía, en serio de lo juro, yo creía que Genaro García Luna era, era la opción que México necesitaba para la seguridad pública. Imagínate qué pendeja estábamos la generación en ese momento. porque qué? Mi familia era de derecha, votaba por el PAN, veía Televisa, Televisión Azteca y compraba El Reforma, El Universal y El Excelsior. ¿Qué acceso a la información teníamos? Nada. Hoy es muy distinto, sobre todo de los últimos 15 años para acá. Ha evolucionado mucho la forma de pensar y la forma de involucrarse políticamente con nuestro entorno a como lo hacíamos en los años 2000, 2006, por ahí. Si tu familia no era de izquierda, así de, de hueso colorado, de toda la vida, pues no te enterabas de quién era López Obrador, o qué hacía en realidad el PRD, o por qué los gobiernos progresistas de la Ciudad de México eh, eran ya necesarios y, e iban a ser eh, el punto de quiebre para que los gobiernos estatales comenzaran a cambiar. Si tú no venías de una familia con tradición de izquierda, no sabías nada de eso. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la derecha si sabe que tenemos acceso a la información? que ya es relativamente sencillo comprobar si lo que se dice es cierto o no, porque te puedes trasladar a los lugares, ya no hablemos de la cantidad gigantesca de información que hay en las redes. Aquí estamos viendo un video de hace tres años y ahorita vamos a ver un video de hace más tiempo, todavía, con tanta información, con tanto acceso, por eso es absurdo que la oposición crea que nos vamos a tragar, los que somos el voto duro de, de la 4T, que nos vamos a tragar el cuento. X para votar por sus, por sus opciones, no lo vamos a hacer y Muñoz Ledo lo sabía, por eso le responde al, a Del Collado, no, pues la, es, es, esta transformación todavía no ha empezado a transformar así bien, lauro 18 años, tres sexenios, por eso, mis amigas y mis amigos. Muchas gracias a las más de 300 personas que están conectadas a través de nuestras plataformas Crítico Político Oficial y Sin Línea MX. Recuerden darle pulgar arriba, suscribirse a nuestros canales, compartir, compartir esta transmisión. Si estás en el YouTube, dale compartir y manda esta transmisión a los chats de las estanistas, WhatsApp y Telegram. Si estás en el Facebook, manda esta transmisión a perfiles, páginas y grupos. Si estás en Twitter, échanos la mano y regálanos un corazoncito y dale retweet. A, a esta tra su transmisión sin línea, arroba, sin línea, guión bajo MX y arroba CR, guión bajo políticos. Si estás en el face regálanos una reacción y comparte esta transmisión. Y si estás en YouTube, regálanos un pulgar arriba y la suscripción al canal y activando la campanita de notificaciones. Algunos comentarios porque ya se, vol ya se volvió loco el chat. <laughs> Muchas gracias, amigas y amigos, por todos los comentarios. Dice Héctor Vélez, dice, ahora el Naprem pretende venderse... Ah, bueno, este ya... Ya, estos ya los ya lo leímos. Vamos a ver. Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, vamos a ver. Dice, vamos a ver aquí, Santiago y Porfirio, Alejandro Muñoz Ledo y lazo, y lazo de. Bueno, <laughs> se ha manchado, Santiago. Buenas noches, mi, mi mina, buenas noches. No ha sido al mitote, cuál mitote cuenta. Dice, debatiendo la noticia con Joel, los invito a suscribirse al canal de nuestro querido y estimado Joel. En su canal de YouTube debatiendo con Joel, échense la vuelta por allá, regálenle sus pulgares arriba, suscríbanse a su canal y activen la campanita de notificaciones que se ponen buenos los videos también ahí con nuestro amigo Joel en Debatiendo con Joel. Buenas noches a todos y a todas. Por aquí me di mi vuelta, saludos, gracias, Joel. Sandra GZZ, saludos, Rodrigo, saludos Sandrita, saludos, estimado Alejandro Villanueva y a Dulce María Dinosauri, dice sí, la areta. Alejandro Villanueva, saludos, estimado Joel. Dice, Mimina, dice: sus claroscuros de porfirio son muy aleatorios a o a modo. Yo creo que lo segundo, ¿eh? Carlos Trejo, <laughs> Carlos Trejo, como el cazafantasmas. Buenas noches a todos presente como todos los domingos, ya de mi like. Saludos de Querétaro, hermoso y bello estado de Querétaro, que allá tenemos familia. Jaime Reyes dice. ¿Para qué pasa en este racista de, de Porfirio? No merece reconocimiento porque fue un traidor a la patria. Bueno, estamos viendo quién fue. Notas, no le estamos dando así como que, ah, sí, fue muy chingón. No. De hecho, mi primer comentario fue que no es el líder histórico que nos están tratando de vender. Pero tampoco podemos negar el relevante papel que tuvo para el desarrollo de la democracia mexicana de los últimos 60 años. Ahí sí. Dice, Muñoz Ledo, como todo un buen político, fue un chapulinazo. Sí, Imagínate, saltar del parm, saltar del PRI al PRD, del PRD al parm, del parm al pan, del pan, otra vez al PRD, del PRD al PT, del PT, al PRD, del PRD a morir, no manches, sí, efectivamente. La importancia de leer números, dice Mimina, sí, así es. Dice, y una vez dijo Sochi que las indias no usan calzones. En serio, no recuerdo si Amenazada con en... ah, no, ahí sí, no sé. Borócratanato, Muñoz Ledo, sí, de la vieja guardia, muy vieja. También fue el mayor chapulín de la historia de México. Nadie estuvo, estuvo en tantos partidos como él, dice Emil el... Zip. Sí, aquí ya los acabo de mencionar. Alicia Compará dice Colosio, Colosio Papá, nunca demostró nada porque lo mató su partido el PRI, y Colosio Junior tampoco demuestra nada, solo se emborracha. Sí, no, 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 como crees, Alicia, son problemas técnicos. Tiene problemas técnicos, entiéndelo, sí, no seas mala. Dice, faltó el opositor a las reformas de ano. Sí, sobre todo en su segunda etapa, ¿no? Cuando no pudo ser reelegido de diputado y no lo dejó ser presidente de Morena, fue cuando empezó con su. Ya saben. Gibran se convirtió en mascota de la... Uh, no lo quería decir yo, pero sí. Mascota de latinos, sí. Juan Carlos Trejo de Profilo Muñoz de los últimos políticos que quedaban, porque los de hoy dan risa, un político oportunista y traidor con tal de tener el poder. Sí, la neta, sí. Era un político, a pesar de que era oh, medio oportunista, ten tenía huevos el señor, la verdad, hay que recordar, no como los de ahorita que les dicen algo, y ay, 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 violencia política, ay, 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 Suprema Corte, van a chillarle a la Suprema Corte, al Tribunal Electoral. A los medios de comunicación, son los políticos de cristal, los de hoy no aguantan nada, nada, aguantan. Hay algunas que sí, ¿no? Si, si se pasa uno de la si se pasa alguien del alza, pues sí, denuncienlo pero luego, como cuando nuestro estimado Eric Gutiérrez, a quien le manda un saludo a director de Cinemia, le contesta a Edna Díaz un tuit, y le pues, no recuerdo qué puso Etna Díaz, diputada del PRD, la que metió al cabildero de Iberdrola, Paolo Salerno, el cabildero italiano, ahí a una curul de la Cámara de Diputados, ella es Etna Díaz. Y Eric Gutiérrez le contesta su tweet diciendo, les aterra tener a un pueblo oculto e informado. Y eso le valió una denuncia por violencia política de género ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Imagínense, obviamente la denuncia no prosperó. Obviamente pues, se cayó porque eso no tiene nada que ver ni con temas electorales, ni mucho menos tiene que ver con la condición de mujer de Etna 10. Pero bueno. Pero el hecho de haberlo acusado, dices, no manches, no aguanta nada. Fercho el patriota, dice, ¿rota? ¿No, ¿te acuerdas cuando dio una entrevista y dijo que lo buscaron para darle la, la embajada de Cuba? Uh, <laughs> ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿A poco cabeza de que quiere ser presidente según desde Texas? ese neta, ahí te vas a ver cómo sí. <laughs> es una bo son una, unas botanas, esas personas, ¿eh? Ya casi cinco años, dice Alejandro Vino, Emil dice, qué momento tan histórico. Siempre es bueno recordar, sí, la toma de posesión de nuestro cabecita de algodón, chulada. Dice, ahí ahí habla bien Porfirio, ya en el 21, cuando eh cuando contendía por ser líder de Morena, ya no se le entiende. Sí, de hecho, en la última entrevista, una de las últimas entrevistas que le dio a este, a Claudio, Claudio ay, ¿cómo se llama este güey, el de Latinos? Claudio, Claudio no, Claudio Yarto, no, ese es el vocalista de Carlos. Claudio Ochoa, le dio una entrevista a Claudio Ochoa en la, para Latinos y no manches, no se le entiende, ¿qué dice? Hasta me recordó, ¿saben a quién? Al líder de la CTM, don Fidel Velázquez. Que lo llevaba así, y y así hablaba Don Fidel Velázquez cuando todavía era líder de la CTM. Cada semana daba su conferencia de prensa, así hablaba Don Fidel Velázquez. Pues así, Muñoz ledo Bueno, todavía alcanzaba a articular palabras, pero de repente sí, medio balbuceaba. Yo dije: Yo ya no daría entrevistas así, sinceramente. No, la verdad es que. Se le respeta por las canas, pero pues ya que... Bueno. Dice... Saludos a Dice, los soldados de atrás hacían una cara de indignación cuando escuchaban al observador. No sé, no sé. Es que son muy secotes los soldados, ¿no? Fíjate que yo siempre he querido entrevistar o buscar o hacer algo para este... Pues sí, entrevistar a los elementos que fue uno del ejército, uno de la marina y uno de la fuerza aérea. Los que estuvieron en la toma de posesión de López Obrador. Oye, el que asistió a López Obrador, por ejemplo, antes lo hacía el, el jefe del Estado Mayor Presidencial, un general de división. Ahora lo hizo un cadete del Colegio Militar. Debatiendo delante de, 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 con Joel dice, "La gran pregunta ¿Quién le pondrá la banda presidencial al relevo del presidente López Obrador? Pues mira, Joel, así como yo lo veo. A ver. Noroña no va a ganar la encuesta. A lo mejor regresa a la Cámara de Diputados y ahora sí le toca a la mesa directiva y podría ser Noroña que le pusiera la banda presidencial al relevo de López Obrador. Qué desmadre es esto, de verdad. Qué desmadres. No, imagínate, Joel, que fuera que fue un prianista. Que a lo mejor no consiguen la mayor calificada, pero sí la mayoría, pero le toca a la mesa directiva a alguien del, del PAN y que un panista le tenga que dar la banda presidencial a Claudia, a Marcelo a, o a Adán, imagínate, o a Noroña Porque a Monrelo a Velasco, híjole, no, no me los imagino ahí. Bueno, dice Santiago R. Ah, no, traía una corbata guinda de color morena, sí, 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 sí dice el Peña al escuchar su discurso que qué buen detalle de Peña para no verse más peor y quedarse sí sí porque se puede salir eh puede ir con permiso pues para no rastarle reflejo al presidente se pudo haber salido pero pues no y es que la costumbre dicta que no se sale se queda el presidente quedó. pero nunca había sucedido lo que sucedió con López Obrador que hubiera un presidente que fue opositor real opositor y que ahora fuera Ejecutivo Federal. No, nunca había sucedido algo como lo de 2018. Jamás. Dice Joel, será el presidente de la mesa directiva de la siguiente legislatura. Sí, es el presidente de la mesa directiva del Congreso General. Hay que ver ahí a quién le va a tocar. Dice a mí, lo bueno, lo único bueno que hizo Peña fue no meter las manos en las elecciones a pesar de que los empresarios lo presionaron. Sí, y yo creo que fue después de lo que dijo López Obrador. De que se sintió que le confiesa que se sintió traicionado. Yo creo que no metió las manos a propósito de la elección. Yo creo que dijo: Ah, sí, pues ahora yo no meto las manos, ahí hágan, háganse bolas, ahí se quedan. Yo me, yo me voy a España, Italia a pasear. Ahí se quedan con su desmadrito culero. Pienso que fue lo que sucedió ahí. Sí, fue presidente de la Cámara de Diputados. Sí, sí, fue presidente de la Cámara de Diputados. Y de hecho, ya vimos que fue en dos ocasiones: esta reciente y una hace varios años. Blanquita, Blanca Rodríguez. Ah, saludos, Blanquita. Saludos hasta el hermoso estado de Tabasco. Tabasco, Tabasco. Compañerita de Sin Línea MX, Blanca Rodríguez. Saludos. Saludos, dice Lucía Arteaga. Eh, sí, si ma si marcó una época, pero hubo pero no hubo cambio en México. En su trayectoria pienso que se van muchas cosas que nunca vamos, nos vamos a enterar. Sí. Sí, no. Pues amigas, amigos, muchas gracias a todas y a todos por los comentarios. Muchos comentarios, muchos, muchos, muchos comentarios. Todavía faltan un buen. Tenemos a más de 310 personas conectadas a través de estas nuestras plataformas crítico, político, oficiales y línea Vamos a ver cómo andamos de pulgares arriba. Muchas gracias a quienes ya se están sumando en Crítico Político Oficial llevamos 23, muchas gracias a los que ya, no, ya dieron pulgar, a los que no, ahí les encargo su pulgar arriba en Crítico Político Oficial, en Sin MX llegábamos 216 pulgares, ahí humildemente muchas gracias amigas y amigos por sus pulgares arriba muchas, muchas gracias a ver, espérame, ay que me, que me está jugando Chueca aquí la la plataforma Ahora, ya para cerrar este tema de Muñoz Ledo, hay que recordar, pues sí, la verdad, hay que reconocérselo: este momento memorable, donde por primera vez en la historia de México, los legisladores de oposición interrumpen, osan interrumpir al presidente de la República en su discurso. Imagínense. Es un video chiquitito de lo que sucedió en el sexto informe de gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Estamos hablando de que este informe fue en septiembre de 1988, a pocos meses de la elección fraudulenta de Carlos Salinas de Gortari como presidente de México. Este sí lo podemos ver grandote. Es un video público. Muy bien. Corre el material únicamente que diga la verdad. <raplausos> primero de septiembre. Honorable Congreso de la Unión. proceso electoral de importancia histórica. El señor no va a aceptar el electoral ni su representante. Con respecto a la dignidad del Congreso, a nuestro régimen de división de poderes, a la alta investidura presidencial y a su propia dignidad personal, señor legislador, luego se aferra de interrumpir este acto y le ruego también no distorsione un acto sujeto a un protocolo que interesa a la República. Presidente de la República, hago un llamado para que no se transforme este acto solemne en una protesta de tipo político electoral. Y aquí va saliendo Muñoz Ledo. Aquí va. Fue un momento histórico porque nunca en la historia, nunca jamás se había interrumpido el informe de un presidente de la República, jamás se había hecho una cosa así. En otra entrevista, y miren, que sí lo, le, la vi y luego y luego la perdí, se me perdió en el historial, estuve buscando y búsqueda y ya lo encontré. Porfirio Munoz Ledo, en una entrevista ya más reciente, explica lo que pasó ese día. Él eh, comenta de que fue... El, entonces, el diputado Luis Fe, Fíjense, fue un panista, Luis Felipe Bravo Mena, es el que le grita a Miguel de la Madrid que el pueblo no aceptará el fraude electoral, el primero que le grita. Luego, según el reglamento de la Cámara, ya desde ese tiempo, se permitía tener alguna... In, eh, es que tenía un nombre eh, pero raro, ¿no? Pero se permitía cuestionar al presidente, ¿no? De acuerdo a la ley, a la ley de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara, cuando recibe la petición, que he hecho de paso fue un poco atropellada porque no, le, no dejaban hablar al legislador que iba a hacer la solicitud, eh, es cuando eh, no, no los deja, y dice por fin Muñoz dedo, que a él le iba a tocar cuestionar al presidente sobre el proceso electoral de 1988. Y que al no al no recibir respuesta afirmativa por parte del presidente de la Cámara de Diputados decide como nunca había sucedido en la historia abandonar el salón de pleno, o sea, es como que como dejar hablando solo al presidente, imagínense, es una falta de respeto. Es una o bueno, más bien diría una provocación directa en aquel momento. Como lo dicen en el chat ¿Lo hizo por convicción o lo hizo por oportunismo? Ya no lo vamos a saber porque muchas cosas como esta, pues se las llevó, se las llevó con él, mis amigas y mis amigos. Entonces, pues vale la pena mencionar que Muñoz Ledo, pues estuvo en partes emblemáticas de la historia de México, nos deja un sabor agridulce porque fue, sí, un líder de izquierda, fundador del PRD, pero al mismo tiempo, como les dije hace ratito, el trayecto de partidos, ¿no? Entra el PRI, se sale el PRI y se ve el PRD. Estando en el PRD, se va de candidato de un partido satélite del PRI. Renuncia a esa candidatura y declina por Vicente Fox del PAN. Luego se regresa al PRD, luego del PRD al PT, luego del, P del PT se regresa al PRD y luego el PRD renuncia y se va a Morena. Y ahí es donde, pues ya, termina. Entonces, pues sí, sabor agridulce. Pero sí fue una gran figura de la política mexicana y de la democracia del siglo XX, mis amigas y mis amigos. Saludos a todos también, a toda la banda de TikTok. Aprovecho aquí para este, leer algunos comentarios. Si quieren subir, se me hace que vamos a tener que hacer lives de, lives de TikTok, en, yo creo que en sábado, ¿no? Porque sí veo a mucha gente que. Que si sí se, se quiere subir aquí al, al dedo, te dice 64, te denle, denle con la silla. Dice: ¿de quién es la culpa de la inseguridad después de cinco años de este gobierno mediocre? Cuéntanos. Pues el propio Muñoz Ledo lo dijo en 2020: te vas los gobiernos del PAN. ¿Cómo le haces, estimado Miguel Ángel Larios, para corregir un pedo? Porque ese si es un pedo, es una broncota. Que, comenzó, que de un gobierno que eleva la violencia en 200% y luego el que siguió no nada más no la bajó, sino que la aumentó un 50% más. Tú dime, a ver, ilústranos, Miguelito, ilústranos, porque no es como que en cinco años pueda resol resolver lo que no se hizo en 18, empezando, empezando por ahí, en primer lugar. Se quiso hacer con la Guardia Nacional dándole seriedad metiéndonos a la Sedena y que empezaron a gritar ¡Ay, militarización! ¡Ay, por Dios! ¡Qué flojera! ¡Qué flojera, qué flojera dan sinceramente con su ¡Ay, militarización! Pues a ver, yo les pregunto, es algo que yo siempre pregunto, ¿tú confías en tu policía local? Ahí te lo paso al costo! La enorme mayoría de los mexicanos no confiamos en nuestra policía local yo en lo personal, yo lo veo en mi comunidad y lo he dicho en la de de puros este fachos digo yo hablo desde mi comunidad y en mi comunidad bajo la delincuencia y es más podía prender camarita y me salía a la calle en un live de TikTok ya vivo en un municipio conflictivo en el estado de México me salía a la calle a la, sin mentirte a la una y media de la mañana y estuve transmitiendo unos cinco minutitos mi puerta mi casa abierta yo con mi celular nada ¿por qué porque hay patrullajes de la Guardia Nacional antes de la Marina y de la Sedena. Ahorita. Pero bueno, esa es otra historia. Muchas muchas gracias, amigas y amigos de eh, TikTok que andan por aquí. Muchas gracias a CBS Sato, Reinaldo Castillo, Quintana, User 6291, Manuel 1112, Dono, Justo Rosario. Amarale Fig, el Jalex, a Rock, Rock and Ball, Benfrida Vesteche, Al Robledo, Anastasio, Anastasio, Anastasio Calderón, Nada Osaka, Nada Osaka y Oscar Morales61. Muchas gracias, amigos de TikTok. Que hay las que encargo, compártate esta transmisión y que nos regalen sus. Aquí son sus me gustas, sus corazoncitos. Muchas gracias a quienes están en Cirine, MX, Crítico, Político En Facebook, manden esta transmisión, perfiles, páginas y grupos. En YouTube, manda esta transmisión con el botón compartir el chat de las tías. Panistas, claro que sí. Si estás en Twitter, regálanos un corazoncito y un retweet. Muchas gracias a todos los que están, siguen aquí, mis amigas y mis amigos. Algunos otros comments, vamos a ver algunos. Dice. Ah, este ya lo habíamos leído, muchos saludos, estimada Lucía. Dice: Y el padre de la democracia moderna en México, sí se pasaron lo bien, el 11, sí, no, no manches. Sí. O sea, es que exaltarlo de una manera tan exagerada para ponerlo en un lugar que no se ganó, pues no, la neta, no, que fue, repito, fue una figura rele relevante, eso no se lo voy a regatear. El propio López Obrador lo dice, ¿no? Fueron más las coincidencias que tuvimos que las discrepancias de los últimos años, y no le vamos a regatear lo relevante que hizo. Muñoz Ledo es de otra época, de un México que sí era patriarcal, autoritario. Y lo que le sigue, de corrupto tenía un ego máximo y más arrogancia que, que años, sí, sí, eh, era medio arrogante. Buenas noches a todos, a todos José Nieto, saludos estimado José. Yo no estoy de acuerdo con, con todo lo que le, lo que dicen que fue. No sé qué tanto de lo bueno, lo bueno Antonieta Farías dice: Pero recuerda que les encanta el TikTok Aguas con su experimento. Fue Mariana y su regio. Ah, Mariana y su regio. Y su regio. Dice: no ha, sido, ¿No ha sido fan fan milenio? No. no. Tantos años de la lucha por de la democratización en México y en sus últimos años, Muñoz Ledo echa a la basura todos sus esfuerzos políticos pasándose al banto de los enemigos de Anlo y de México. Descansen en paz. Dice Alejandro Laureano. Suscribo, ¿eh? Doloroso, pero sí, suscribo. Saludos desde Coyoacán. Buena información. Un gusto verte todos los amigos. Gracias, estimada estimada Lucía Arteaga. Dice, ¿el retorno del lado oscuro? Hola, excelente noche. Manda el stream para, en, el stream para entrar. Ah, ya, 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 ya. Un día sí, o sea, vamos a verlo. Sí, un día sí vamos a mandar. Eh, me recuerdo mi querida Celsin Juárez, quien le mando un saludo, que anda ahí rolando por todo el país, este, siguiendo la, el, el, la, este, el recorrido de Don Augusto López. Y repito, no es que seamos adanistas, es que Silina MX mandó, mandó puso listo, buscó comunicación con todos, los con todos los aspirantes, y los únicos que contestaron fueron Adán y Noroña. Los demás no contestaron nada, los consideran poca cosa, supongo, no lo sé, pero fueron los únicos dos que contestaron. Noroña para, entrevi para entrevistas, pero hay que agendar. Pero el que sí dijo, pues sí, vénganse, este, y van en camioneta, ¿eh? no crean que van acá a... Primera clase, camioncito VIP, no van como latas de sardinas los, los pobres eh, compas de otros medios alternativos, este Eli y Celsius, no varios van ahí, no, la <laughs> verdad es que la verdad es que, que, que aguante porque llevan ya varios días, varios se van, creo que para tres semanas así, pero bueno. Entonces, este sí bueno. Dice si Alicia Comparan, recuerda que las... Ah, y Celsin, ya me acordé, tenía una sección de Tu Voz con Celsin y mandaba el link para entrar, efectivamente. Lo vamos a hacer en un futuro próximo, en un momento que sí sea más ad hoc, porque ahorita ya tenemos los temas medidos. Ahorita sí andamos con tiempo, ¿no? La semana pasada sí tenía un compromiso el lunes temprano, hoy no lo tengo. Entonces sí podemos quedarnos un ratito. Dice bendiciones, buenas noches, Antonieta Farías. Dice José Nieto: dice lo que más le dolió fue cuando le negaron el hueso de embajador. No, y lo, cuando no, le negaron la reelección como diputado de Morena, eh, de lo último. Martín López dice: una rata. Bueno, vamos bien, amigo. Dice Benito Galván: sí, lo sabemos, estimado. Estimado, estimado, muchas gracias. Muchas gracias, estimado y te dice dice saca TikTok lee nuestros saca TikTok lee nuestros comentarios de hecho tengo tengo en la pantalla de TikTok en otro celular que le puse unos audífonos como si los estuviera puestos donde se pueden sí. escuchar el audio y están escuchando en TikTok todo lo que le decimos aquí o sea no están como que separados unos y otros en el caso del audio se escucha todo lo único que en TikTok no se puede hacer es proyectar el video ya traté de proyectar un video de TeleRisa dos minutos y por dos minutos me tiraron la transmisión de un live. Entonces ahí está un poquito más complicado. Pero pues bueno, dice José Nieto, ¿por qué no, por qué no nos les en el son sin línea MXTV? Ah, ¿por qué no leer? Sí, sí, los veo no, aquí. Me salen todos los. Eh, espérame. Me salen todos los, este, los comentarios en la transmisión de StreamYard. No crean que es mala onda. A ver, sin ¿sí MXTV. Sí, aquí estamos. Álvaro Abraham dice: entre los ronks y los apples. Dice, ¿por qué no nos lees en eh, los que son sin línea MXTV? Ah, pues sí, pues tú, este que tengo aquí, pues tú eres de sin línea MXTV. Hay poquitas personas, hay nada más ocho personitas, pero pues se agradece. 22 por 23 pulgares arriba. Muchas gracias a todas y a todos también en sin línea Así es. Dice, chachos, elegante. Dice, ¿TikTok también paga? No sé, creo que no, ¿eh? Al menos no como la monetización de YouTube o AdSense en Google no sé cómo lo maneje así bien 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 TikTok sinceramente es si te la debo saludos estimados chachos que nos visitas por ahí bueno vamos al siguiente tema amigas y amigos vamos a otro tema agradable cuenta regresiva ya llegaron llegaron amigas y amigos los primeros trenes, los primeros vagones del tren Maya ya están en México. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió al estado de Quintana Roo, me parece, donde ya recibió, dieron el banderazo de salida y pudo también eh, ver los trenes por dentro. Están increíbles, la verdad, muy bien. En los próximos días van a estar haciendo sus recorridos, sus recorridos de prueba. Y eh, ya los veremos para el año que viene, ya con servicio de pasajeros. Repito, para las personas que, que, de, que van a empezar a decir, porque ya ven a la, dere la derecha cómo es de que, ¡ay! Sí, ya están los trenes. ¿Y por qué? Nah, ahora vamos a tener trenes que no transportan pasajeros. Porque ya tenemos refinerías que no refinan. Y tenemos aeropuertos que no tienen vuelos, y ahora tenemos un tren que no transporta pasajeros porque se tienen que hacer los viajes de prueba primero. Pongo un ejemplo: Estado de México, donde gobierna el PRI, pusieron su Mexicable, un proyecto muy bueno, uno de los, de los proyectos que yo sí le aplaudo al PRI en el Estado de México, a pesar de todo. El Mexicable es un buen proyecto bien sacado del proyecto del, del cablebús de la Ciudad de México. Digamos que hicieron una buena lectura y lo adaptaron a las necesidades del Estado de México, es una buena opción. Hay un Mexicable que va a Pátlanepantla, que va a en Indios Verdes, y está haciendo recorridos de prueba. Entonces tú, ves, tú llegas a Indios Verdes, y justo en Indios Verdes está la estación ya de allá del Mexicable, y ves cómo... Están los cables llenos de canastillas dando vueltas de ir y de regreso. Porque están haciendo recorridos de prueba, los necesitan probar. No es que simplemente no quieran. Este no quieran hacer nada. Simplemente lo que sucede ahí es que. Ay, ese me movió esto. Espérenme. Ahí ya estamos. Lo que sé es que están haciendo los viajes de prueba y tienen que darle cierta cantidad de vueltas, cientos de vueltas, todas las canastillas. Y es lo que va a pasar con el tren mayor. Lo vamos a ver recorriendo ya las vías, algunos tramos que ya están terminados y que están aptos para eh, tener eh, recorridos. Y los vamos a ver todavía sin pasajeros. Se los pongo, los, los pongo sobre aviso. Porque ya estoy oyendo a los fachitos diciendo, ahora tienen, tenemos un tren que no transporta pasajeros, pero ya está gastando. Porque está, repito, en los viajes de prueba. Entonces, vamos a ver en notas más agradables la llegada y la inauguración de los primeros trenes del tren Maya en, eh, en un evento simbólico encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces. Déjenme, le movemos nada más aquí. Porque nuestro cabecita del bando... De... Hay veces que habla bien esto Bueno, corre el material. Bueno, ese es un momento estelar. Porque eh, a esta terminal de Cancún, a esta cochera, el primer tren de todo el sistema de Tren Maya es un hecho verdaderamente histórico. Me acompañan quienes han hecho posible el que se avance hasta que inauguremos este sistema de transporte en diciembre de este año. Pero se va avanzando. Este es un paso que se está dando hacia adelante. El que ya desde Ciudad Sagún se están trabajando estos vagones de tren Mayer. Aquí está como se puede constatar la gobernadora Mara Desama y Maite que es la representante de la empresa Alstom, que es la empresa que está construyendo estos trenes que se están fabricando con manos de obreras y de obreros mexicanos lo que nos da mucho orgullo, y también técnicos y especialistas de nuestro país. Entonces vamos a proceder a esta pequeña ceremonia de eh, dar el banderazo, que mejor que ellas sean las que den el banderazo y nosotros nada más estamos de testigos. Adelante. Allá están los trabajadores. ¡Un saludo a ustedes! ¡Muchas gracias! Vienen en camino tres. Tres, más. 1,943 kilómetros. Está recorriendo desde Ciudad Saúl. 1943 kilómetros desde Ciudad Sagún hasta acá, eh, trabajando 24 horas al día, salvo el día. Eh, 80 personas involucradas en el traslado, gracias a la Fonatura, a la Serena, a la Secretaría de Infraestructura, a la Guardia Nacional, eh, todos nos acompañaron en una compila de más de 80 personas sin dormir y llegamos hoy. Señor, compromiso. Sí, se Muchas gracias. Bueno, ya nos estamos subiendo al tren. Este es el tren estándar eh, que tiene dos y dos. Tenemos el otro que tiene dos asientos y un asiento. También la el, el, el cafetería levanta. El está, sí, sí. está espectacular. Eh, todos los asientos cumplen con las normas, incluso son más amplios que las normas, son más amplios que cualquier asiento de avión. Cómodos, tienen las conexiones. Eh, <coughs> falta instalar todas las tambayas, algunas cosas, Tenemos que desasambrar cosas para el transporte, para el tratado, que se tienen que trabajar en estos días. Eh, 100% accesibles: los espacios para maletas, para bicicletas, para personas con movilidad reducida, baños para personas con movilidad reducida. 100% accesibles. Y. Eh, madera natural, todo es de primera calidad y lo más importante, 72% de contenido nacional, 100% hecho en México. Felicidades. Felicidades. Este tren tiene corazón, aquí está el corazón de México, lo veíamos ahora que venían pasando. La gente sale a aplaudirle, sí, sí. a echarle porras, la gente lo siente suyo, de verdad es el primer tren que tiene corazón. ¡Bravo! Gracias, Estamos ¿Sí? ahí horas de que llegó a hacer el eh, eh, quitarlos del balaje, quitar todo. Pero los espacios están muy bien, tienen el, el espacio para, para el conductor, para el copiloto. Los espacios son muy amplios, muy seguros. El cristal con bueno, el parabrisas eh, puede, no es que es pequeño, pero existe cierto calibrar. Eh, protección de eh, colisión 3, es decir, toda esta parte es de acero al carbón y el resto es de la. De verdad es un tren. hombre! ¿Sí? ¡Técnico! profesionales, también de servidores públicos. Todos, juntos, estamos haciendo historia. ¡Que viva el tren Maya! ¡Viva! ¡Que viva los trabajadores de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva ¡Viva México! Pues lo que me resta por decir, además de reconocer que están hermosos los trenes, se ven muy chidos, ojalá y podamos tenerlo. Por aquí veía en TikTok un comentario, una pregunta, bueno, dice decía, 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 a ver. Dice. Ah, dice, pero si los hicieron en México, ¿cómo que ya llegaron? Ah, porque se hace, eh, los trenes fueron fabricados en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, y recorrieron la distancia, los llevaron con, eh, con trailers a una velocidad pues, bastante reducida, porque no pueden correr mucho. Eh, los trasladan a tra por tierra en trailers eh, hasta el estado de Quintana Roo. Por eso... Como dice aquí el banner, ¿no? Llegaron, o sea, llegaron, pero llegaron a las vías, porque efectivamente, no es que hayan llegado a México de que los trajeron de otro lado, no. Eh, llegaron a las vías, ya las primeras unidades del Tren Maya, que ya, como eh, le explicó el presidente, faltan algunos detalles ya meramente estéticos, de cuestiones de, de tecnología, por ejemplo, decía, es eh, la una de las eh, personas encargadas del proyecto que faltan por ejemplo las pantallas qué se va a ver en las pantallas no pues qué estaciones en qué, esta, a qué estación llegas cuál estación que sigue eh, cuánto falta para el recorrido para llegar a la terminal algunos algunos an, eh, anuncios de información importante del viaje zonas turísticas no sé todavía faltan algunos detalles pero ya son meramente estéticos la parte más exigente que sería la construcción del, de la unidad, la construcción del tren, pues ya, digamos que podemos decir que están terminados en un 90%, ya lo demás son detalles técnicos que sirve para ser eficientes y cómodos eh, los viajes a bordo del tren, del tren Maya. Entonces, pues sí, la verdad es que está interesante. Y otra cosa también, yo he visto mucha gente que se burla del tren Maya, lo veo en Twitter sobre todo. Yo aquí les quiero decir una cosa como cuando, hablando de Xochitl Galvez, la madre, cuando Rociana le va a una comparecencia al Senado de la República y Xochitl Galvez se acusa de corruptos a, este, a los de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, cuando se estaba construyendo, Rociana le dijo algo que si no le acepto es que sean corruptos y que sean flojos y no. Porque son trabajadores, son muy trabajadores, son muy eficientes, son muy dedicados. Entonces, eso sí no se lo acepto. Pues lo mismo va para el tren Maya y lo mismo para los que participaron en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Lo mismito. Estar despotricando en contra del tren Maya es estar despotricando en contra de la gente que trabajó para hacer de esas obras una realidad, ¿no? ¿Qué es que costó más? Pues miren, yo prefiero que cueste un poquito más, pero que se vea en la obra y no que cueste un poquito más y que digan, híjole, pues nos faltó dinero, como sucedió con el tren México-Querétaro, ¿se acuerdan? Ese tren que empezó Peña Nieto cuando era gobernador, lo continuó Eruviel y lo continuó Del Mazo. Y si no hubiera sido por el gobierno federal, júrenlo que el tren México-Toluca ahí estuviera sin terminar todavía. Júrenlo, pero así se los firmo. Amigas y mis amigos. Algunos comentarios antes de irnos a estos temas opositores que están interesantísimos, están para Pitorreo. 6, 7. Dice Emil, dice: Hasta el 1 de septiembre es el primer viaje de prueba, eh, prueba dinámica de Mérida a Cancún. Pues sí. Van a estar todavía en algunas cuestiones técnicas. Harán viajes de prueba, sí. Los irán empezando a mover para ver las resistencias de las vías, para ver que el tren eh, se deslice adecuadamente, correctamente, que el desgaste no es excesivo. O sea, tienen que medir muchas cosas. José Nieto dice, oh sí, los antitren Maya como Derbez no les ha de parar la diarrea. <laughs> sí, la neta, sí. No la dudes, estimado Pepe. <laughs> Angie Valdés, gracias, linda noche. Saludos, dejo mi like, Rodrigo. Te veo con Ceci. Muchas gracias, estimada Angie. Saludos. Chachos elegantes, son de gasolina, este no son híbridos, hasta de, tengo entendido, creo que son, son híbridos, o sea, fa, funcionan con diésel y con eh, energía eléctrica. Se va a procurar, en los vehículos híbridos se procura que la mayor cantidad de con, energía consumida, de combustible consumido, sea el eléctrico, para que sea de una energía limpia. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se hacen híbridos? Porque hay veces que no pueden cargar, no pueden llegar a la estación de carga eh, para poder realizar la, la carga de energía eléctrica, o porque a, a la estación donde llegar no hay energía eléctrica suficiente para poder cargar al 100% la batería de la unidad. Entonces, ni modo de decirle a los pasajeros, no, pues, ¿saben, ¿saben qué? Pues aquí nos vamos a quedar, ¿no? Pues, el tren tiene que caminar, se tiene que mover. Y entonces, por eso... Es este, son de diésel y también son eh, eléctricos. Eh, sí, son, son eléctricos. La duda, lo que sí no sé es cómo, cómo cargan la batería eléctrica. Que pueden ser a través de paneles solares, o puede ser. O puede ser en estaciones de carga directa. O sea, todavía hay muchas cosas que nos tienen que dar. A conocer. Probablemente mañana, el lunes, bueno, ya, hoy lunes, porque ya es lunes 10 de julio, eh, nos den a conocer algunas, algunos datos con respecto de estas. Unidades del tren Maya que acaban de llegar. Hay que esperarnos, hay que esperarnos uno o dos días a que nos den más detalles. Ofelia Sánchez dice: Hola, ¿qué le decimos a Jesús Martín Mendoza del Heraldo? Porque se burló del tren Maya, aseguró que sería lo, serían losas viejitos y hasta los describió todos viejos, enmuecidos y grafiteados, así de. <laughs> ¿Qué le decimos? Mándenle saludos, saludos a su mami de Jesús Martín Mendoza. José Nieto dice: Un pequeño paso por la humanidad y un gran paso para México, totalmente de acuerdo. Michelle López, México crece, así es. La cara de AMLO, viendo los vagones, bien emocionado, como dice: Claro, por supuesto. Sí. El Tren Maya, un tren con corazón, así es, mexicano, 100%. Los primeros 1.500 kilómetros del regreso del tren de pasajeros a México después del robo de Sevilla. Imagínense. Lalo pone su emoji. Dice, sí son, su, su, sí son solines. Se fabricaron en México con un 70% de materia y tecnología mexicana. Sí, así es. Sí, en Ciudad Zagón, en el estado de Hidalgo. Esos conservadores que critican más el tren son los primeros que se van a subir al tren. Hay que estar al pendiente de cuando viaje para balconear. <laughs> sí es cierto, ¿eh? Fuera, Ay Marisol, fuera, Marisol Bueno, ya la dijo. Fuera, María, Sí. Gracias Marisol por tu comentario. Y ese, y esas, y esas. Ocho y por, eh, por nunca dijo nada, la verdad del borracho que costó 600 millones de... de lavar, sí, fue algo que le, que le cuestionó Epicmenio, ¿no? Porque salió luego con lo de la refinería y Epicmenio ahora le responde, pero es que me vienes a decir si tú trabajaste para un gobierno que construyó una chevarda. Dice, Emil, dice, el tramo del lado de Mérida hasta Chitumal es eléctrico muy ecológico. Gracias por la info, estimado Mir. Lo del tren México-Querétaro se canceló porque no tenía el gobierno de autorización de los gringos de comprar trenes chinos. Deja, déjate de los gringos, este Pepe. Este es otro boleto. El contrato que hizo la filial china de Grupo Oiga con el gobierno de Peña Nieto fue de que si no se construía, tenían que recibir una indemnización por. Creo que fueron mil millones, pero no me acuerdo si fueron de pesos o de dólares. O es sea, una cantidad obscena de dinero la que tuvieron que pagar por concepto de indemnización por la no construcción del Tren México-Querétaro. Sí, ¿no? Fue una bestialidad eso. Santiago dice: es el único que tiene paso de fauna o casi el único. Sí, sí cuidaron mucho esos detalles, los pasos de fauna. Los pasos de fauna deberían estar en todas las zonas de fauna por motivos obvios. Yo creo, estimado Santiago, que esto va a ser un precedente para que se empiecen a ecologizar otras eh, zonas del país, sobre todo las que cuentan con, tras, con eh, transportes así. O también donde hay más fauna silvestre para evitar accidentes. Que terminan en tragedia tanto para los animales como a veces para los propios automovilistas. Porque se llevan golpes y en algunos casos pueden incluso llegar a chocar con consecuencias fatales. Entonces, sí, ojalá y que este sea el presente para decir hay que poner más pasos de fauna en, to en todo el país. En caso, no nada más en trenes, sino en carreteras. En autopistas, no se diga. Dice: una vez en el Marota, Michoacán, vio una carretera costera donde los coches aplastaban animalitos masivamente. Pare... Sí, no. O se falta trenes al norte del país y al sur que unan el centro con el tren. Pues ya ven que el presidente dijo que iba a haber más transportes de pasajeros. ¿Te acuerdan? Dijo que iban a regresar los trenes de pasajeros. Y no creo que se refiera solo al tren Maya, porque hay vías de tren en todo el país. Miren, para los que son de la Ciudad de México, los que conocen, eh, donde está el tren suburbano de Buenavista, que es la, la antigua terminal del tren, ahí llegaba, tren de pasajeros. Eh, está el tren suburbano que corre desde Buenavista, que es a unos minutos del centro histórico de la Ciudad de México, a Cuauhtémoc, Cali, un trayecto que hace, se hacía de entre 3 y 4 horas, ahora se hace en 45 minutos. Pero tú ves cómo está corriendo el suburbano y por fuera están las vías del tren férreo y corren puros trenes con, con cargas de empresas y ves cargas con letras coreanas, con letras chinas, japonesas, rusas, eh, leyendas al, en, en alemán, en italiano, en francés. O sea, por eso yo creo que cuando el presidente dijo que van a regresar los transportes de pasajeros, por algo lo dice, sinceramente mis amigas y mis amigos, Vamos al siguiente tema, muchas gracias a los que siguen aquí con nosotros, a las más de 300 personas que siguen conectadas a través de nuestras poderosísimas redes sociales y canales Crítico Político Oficial y Sin Línea MX en nuestros canales de YouTube Crítico Político y Sin Línea MX en Facebook e Instagram, arroba CR, bajo político en Twitter y en TikTok, eh, Sin Línea bajo MX en Twitter y Sin MX en TikTok. Y también estamos en Siliña MX TV. Bueno. bueno, pues, pasemos a temas circenses. Se registran aspirantes. Krill, Sochi y Cabeza de vaca son los más polémicos. Yo dije, vamos a ponerlos para ver quiénes. Cuando vi que eran 30, dije, ni madres. Como dice el meme, ni merdas. No. 30 personas al cierre de los registros llegaron para solicitar las firmas. O sea, ahorita lo que sigue después del registro y que pasan el filtro de la documentación es que pueden empezar a reunir las firmas. Y ahí es donde va a estar la parte, de, la competencia desigual. Porque no todos tienen la misma posibilidad de hacer una página web o hacer una aplicación o andar pagando gente para que recorran las calles juntando las 150 mil firmas que necesitan para <coughs> pasar a la siguiente etapa del proceso de selección del coordinador del coordinador general del proyecto para del, del, del proyecto para la defensa del Frente Amplio Opositor Chinkens, esa. Una mala copia del de proceso interno de Morena. Bueno. ¿Qué ha pasado? Miren, los príncipes son cartuchos quemados, literal, cartucho quemado. O sea, ya. ¿Para qué nos vamos a meter en camisa de Once Varas? Son cartucho quemado. Entonces, su esperanza, como lo pueden ver en la miniatura del video es precisamente que Alito Moreno pues, está volteando más a ver a los candidatos panistas que a los candidatos de su propio partido. Porque el PRI está quemadísimo. Bueno, que, eh, Alito también está quemadísimo, la neta. Bueno, el primero que se registró fue Santiago Krill. Lo tenemos en pantalla. Dice, soy un hombre de palabra. Eso me tiene aquí para ser el primero en registrarme ante el comité organizador del Frente Amplio por México. No vengo solo, vengo con el impulso y la fuerza de la gente que quiere rescatar a México. Mi compromiso se mantiene firme con todas las familias del país. Ya aquí ponen una fotografía donde él aparece con su esposa. Aquí vemos al Consejo Ciudadano que da fe y legalidad de eh, los candidatos que se registran. Y miren, este de lentes que está aquí en medio se llama Marco Antonio Baños. ¿Quién es ese señor? Marco Antonio Baños era una de las vacas sagradas del Instituto Federal Electoral. Imagínense qué humillante pasar del glorioso IFE a pasar a la oficina de selección de personal de Claudia X González. Qué pinche humillante, ¿eh? Pero bueno. Aquí vemos qué confianza puede tener este proceso si está Rubén Moreira en el proceso de, de vigilancia de selección. Dices, no manches. ¿Qué garantía de ética puede tener? Un proceso con alguien como Rubén Moreira dentro del equipo. Alguien como Marco Antonio Baños que estuvo presente en los fraudes electorales de eh, tiempos del IFE. No, está ta. Ta cañón, está ta cañón, amigas y amigos. Pero lo más gracioso, bueno, todos vimos y escuchamos este video. Eh, Déjenme buscar uno más o menos este. Uno que esté limpio. Bueno, mira. Ya para que un chayotero como Risco te trollee es porque de verdad estás perdido. Dice, claramente Santiago Creel no va a ganar la candidatura. Pero ¿qué tal un Ariel? <laughs> Digo, ya que te trollee un chayotero es porque de veras. Bueno, ya que siendo de derecha, porque te dice eso, ¿no? Ya que siendo de derecha te trollee un chayotero es porque de veras no tienes nada que ofrecer. Vamos a recordar estos 42 segundos <laughs> del discurso tan emotivo de Santiago Creel. Chequense, pero toda la energía que tengan, el coraje de este gobierno, que ese sentimiento que estamos padeciendo todos de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió a este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres, formados en acción nacional, que no lo vamos a permitir. Pero toda la energía... No manches, me sentí ahorita... Me sentí en el TikTok cuando uno va a grabar un video pero pone un audio de otra cosa en la conversación. No, manches. Me sentí como en el TikTok haciendo moviendo los labios así. Con la... Deberían hacer uno de esos. Deberíamos hacer uno de esos de Santiago Cruz, pero entre nosotros está cagadísimo esto. Bueno, este es el que más se difundió. Pero hay uno que me gustaría compartir con ustedes. Son tres minutos. Pero de verdad son tres minutos, amigas y amigos, que no tienen desperdicios. Se van a reír como enanos. Imagínense. La defensa del INE. <laughs> La defensa del INE, nivel Santiago, que. <laughs> no, hombre. Yo no sé quién esté, ya hablando en serio, quién lo esté asesorando, pero les, yo creo que es su peor enemigo, no inventen. Ah, déjenme ver aquí el minuto. No sé por qué estas transmisiones no las ponen en YouTube, las ponen solo en Facebook. No sé por qué. Muy bien. ¿Cómo defendería Santiago Ucrí la Instituto Nacional Electoral? <laughs> Como el histrión actoral en que se ha convertido. Chéquense la analogía que hace, o sea, el ejemplo que utiliza para explicar por qué es grave el ataque al INE. Chéquense nada más. Esto lo dijo dentro de su discurso después de haberse registrado. Esto lo dijo en la sede panista. Corre el material. O el enfrentamiento de los Por eso, mi primera tarea que quiero encabezar, y no es porque lo vaya a hacer, sino es lo que he hecho toda mi vida, toda mi vida como servidor público, es conciliar a los diferentes, es subrayar nuestros puntos que nos unen. Y separar, pero sobre todo respetar lo que nos hace distintos. Porque esa es la riqueza de nuestra nación. De esa manera, he sido parte de una generación y me siento muy orgulloso de ella porque es parte de la historia de mi partido. De ser actor de la transición a la democracia de México. No, y me queda claro que es un actorazo, eh. Hijos. Ese fue el motivo por el cual ingresé a las filas del PAN y esa ha sido mi trayectoria. Desde la construcción del antiguo INE, nuestro árbitro electoral. Por eso, cuando yo veo a este... Incalificable presidente que quiere destruir al hoy, INE. es como si estuviera destruyendo mi casa. Hagan de cuenta que llegan a su casa un día, están ustedes adentro, y llega una cuadrilla, una camarilla, una banda, y con un mazo va rompiendo sus. Por eso, yo siento en mi corazón que el INE no lo toca. Y mi vida está de por medio. Y no lo digo de retórica. Aquí vamos a demostrarle a López Obrador que somos mujeres y hombres libres determinados a todo, Andrés. Que sepas que donde te atrevas a tocar a nuestra democracia, que tanto nos ha costado, no solamente te vas a topar con pared. Va a ser tu fracaso que sepulte tu tumba política de tu historia. De traidor a la democracia. ¿Qué pedo con este güey? <laughs> Imagínense, es, el INE es como si se metieran a mi casa. Imagínense que alguien se meta a su casa con unos mazos y empiezan a romperlo todo. Pero es que este señor, amigas y amigos, si no actúa, no hombre, es, es, es cartón puro este señor, es, es un señor de cartón y plástico. Totalmente. Tiene que estar en un ambiente completo, total y absolutamente controlado para transmitir algo de emoción. ¿Lo vieron en los mítines de Alejandra del en el Estado de México? Se sonvían los templetes y no manchen. Cartón puro es este señor. No transmite una sola emoción. Pero el que lo está sesonando ahorita se pasó de la <laughs> Está... Está intenso, amigas, amigos. Está intensísimo. Y luego además aquí al final, cuando habla de defender la democracia, es en serio, o sea, uno de los aspirantes del partido que tuvo dos presidentes de la República, donde uno... Le acomodó todo para poder hacerle fraude al que le siguió. ¿Con qué cara, amigas y amigos del PAN, con qué cara nos vienen a querer dar clases de cómo cuidar a la democracia si ustedes fueron los primeros en violentar la democracia en el siglo XXI? Fox, y no dicho por nosotros, dicho por él mismo, metió las manos al proceso electoral 2006 para cometer un fraude en favor de Felipe Calderón. Y de ahí lo que le siguió. Amigas amigos, de verdad, ¿qué onda con esta gente que cree que nos vamos a estar tragando sus cuentos de que, ay, nosotros y la INE le No, a ver. Y luego Calderón le ayudó a Peña Nieto a realizar la compra masiva del voto. ¿Cómo le ayudó? Haciéndose, güey. No haciendo nada. Acuérdense cómo Andrés Manuel López Obrador y su equipo presentaron denuncias y pruebas en el Instituto eh, todavía federal electoral y lo mandaron por un caño y lo mandaron por un tubo. Y la última, y ya nos pasamos al siguiente. Lo que vemos ahorita en la pantalla, y más lo voy a hacer grandote para que todos lo vean to mejor y es más me voy a pasar yo aquí abajito para que lo vean todavía mejor esto es la razón por la que hay que recortar recursos a partidos políticos cuánto dinero no se habrán gastado en esta escenografía y en estos eventitos aunque sean son en la sede del partido pero cuestan una lana o sea todo ese rollo hacer el hacer mandarse el fondito, todo. O sea, ¿con qué dinero lo hacen? ¿Con dinero público? ¿Con el dinero de las participaciones que reciben a través del Instituto Nacional Electoral? Es eso que estamos viendo en pantalla. Es un desperdicio de dinero público de gente honesta que pagamos impuestos, personas como usted y como yo. Y en esto se gastan el dinero de los partidos en hacer showcitos Actorales para ver si así medio llegan a convencer a alguien. Bueno, la siguiente persona ya la conocemos muy bien. Ha estado en boca de todos desde hace dos semanas, para ser exactos. Oye, Rodrigo, ¿cómo sabes que son dos semanas? Ahorita vas a ver por qué. Xochil Gálvez, el pasado 4 de julio, se registra como aspirante. Dice: ¡Listo! Me registré ante el comité organizador para ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Estoy convencida que México merece más. Hashtag Xochitl va y aquí está la fotografía no cómo le reciben los documentos, entrega sus documentos se los van a recibir se están checando bueno y aquí pues no puede faltar los que le están tomando la fotito siempre se hace acompañar de gente y aquí vemos al fondo nuevamente a Marco Baños híjole qué, qué humillante de verdad después repito ser vaca sagrada en el ife termina siendo pues agente de contrataciones de Claudia X González qué feo qué fea chamba sinceramente amigas y amigos y lo voy a seguir diciendo que Humillante Bueno Esto por un lado Ya si te pasas tu cuenta de Twitter Vas a ver una cantidad impresionante De De, de fotos, de tweets En favor de que según ellos Xochitlbar, Hace apenas una semana Todos eran lilitellistas, todos Y Lili va y todos con lilitellas Y no sé qué con Lili se bajó a Lilitelli y ahora todos Xochil, Xochil, Galvi, Xochil Galvistas. Sochi va y Xochitl presidente, que no sé qué. La próxima semana, a ver a qué ídolo de plástico y barro les avientan, y todos se van a ver fans de ese ídolo de plástico y barro. Bueno, Xochil Galvez también tuvo su participación, igualito así como Santiago, también Sochi, Pero. Lo que vamos a ver de Sochi es distinto. Mucho se ha dicho, yo me incluyo, que Sochi es un plan improvisado del PAN, un plan improvisado de Claudio X González. Y todo hubiera quedado en mera especulación si no lo fuéramos, oiganlo bien amigas y amigos, denle compartir porque esto va a estar bueno para todos los que dicen que Sochi va y que no es una improvisada, de que Claudio no la escogió y que no sé qué. Todo hubiera quedado en especulación e interpretación de análisis si no lo hubiera dicho la propia Chile. No dice que viene de Claudio, pero lo que sí dice es que hace dos semanas no pensaba en la presidencia de la República, pensaba solo en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo es posible que te están diciendo en redes sociales sobre todo? que eres una improvisada de Claudio X. González, que te eligieron nada más para el ratito, que si llegas a quedarte van a estar manejando, y eres, no me debo a nadie, no me debo a nadie, yo soy solita. Aunque claro, la plurinominal no, no se la debe a ella misma porque no hizo campaña, no, nadie votó por ella, se le debe a su partido y al presidente de su partido. Sí, a un hombre, a Marco Cortés Mendoza, pero bueno. Bueno, vamos a buscar nomás el... El segmento que es en el, 12, en el 1232. Aquí vemos a la señora Galvez. Muy bien. Les decía amigas y amigos que todo hubiera quedado en mera especulación si no los fuéramos a escuchar de la propia Sochil Galvez. Por eso siempre he tratado de abrirle camino a los que quieren invertir dentro de la legalidad, dentro de la ley. Entonces, hoy estoy aquí diciéndole a Marco Cortés, mi querido presidente, eh, yo sé que no estaba, ni, no estaba en el radar de nadie, o sea, este, hasta hace un mes yo te reclamaba que querías ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero pues ni modo. Al... ¡Sí! O sea, ¿oyeron eso? Yo no estaba en el radar de nadie. Y hasta hace un mes, yo nada más te pedía ser la jefa de, eh, candidata para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. O sea, no le interesaba, no lo estaba buscando, nadie la buscaba. Y de repente, de la noche a la mañana, todos son esos chilgales. Repito, si no fuera porque lo estoy escuchando de ella, todo hubiera quedado en pura interpretación. Esta declaración de Xochitl Galvez equivale al Periscope, al video que ella grabó en la fiesta de Diego Fernández de Ceballos, donde quedó demostradísimo que existe una mafia del poder que se lleva, como dice el maestro Ricardo Sevilla, de piquete de ombligo. Híjole, qué, qué feo, ¿no? Esforzarte por simular durante tanto tiempo para que en 15 segundos tires por la borda todo el esfuerzo de ocultar lo que era un secreto a voces y era pura interpretación, pues ya es un hecho Xochitl Gálvez no estaba en el radar de nadie ella misma lo sabía, no buscaba la presidencia de la república y de la noche a la mañana dijo, pues va ahora, lo que sigue es ¿cómo llegó a la conclusión de que puede ir por la presidencia? eso es todavía más grave <laughs> chéquense Yo estoy muy conmovida, estoy muy conmovida con el apoyo de los ciudadanos, porque el presidente de la República no se dio cuenta que al cerrarme la puerta, miles de ciudadanos me abrieron la suya. Miles de personas me empezaron a pedir que yo pensara la posibilidad de ser candidata a la presidencia de la República. Se crearon los ochilover que juntaron más de 50 mil firmas pidiéndomelo. Hoy hay más de 60 mil. Y, 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 y para aquellos presidente que ponen como pretexto que el dinero, el método, pues yo te quiero decir que al día de hoy hay más de 60 mil voluntarios que quieren sacar firmas. Si cada uno, si cada uno de estos voluntarios saca tres firmas, ya lo hicimos. Vamos a tener más de 150 mil firmas, porque aquí, mi querida Patti, por ejemplo. Esa Pati se la rajó el día que no me querían dejar entrar a Palacio Nacional. La Pati de Tacubaya, que está bien, torota, igual que yo. O sea, porque 50 mil ciudadanos supuestamente entregaron firmas para que ella fuera, dijo: Ah, pues siempre sí voy. ¿Saben en porcentaje de la lista nominal de electores cuántos son 50 mil ciudadanos? Suponiendo que eso fuera cierto. Pues digamos así en términos porcentuales para que veamos la proporción tan ridícula de gente que se lo pidió y que porque y que porque la gente se lo pidió entonces puede llegar. Bueno, estamos hablando del, de que hay aproximadamente 90 millones de personas registradas en la lista nominal de electores, personas mayores de edad que podemos ejercer nuestro voto. 90 millones. De esos 90 millones 50 mil dijo Xochitl Gavis, Aquí la estamos escuchando. Esto fue antes de que publicara su tweet. Do, con, con los 80 och mil personas supuestamente que ya tiene para juntar firmas. Bueno. Pues resulta que esas 50 mil personas equivalen al 0.05% de la lista nominal de electores. O sea, eso por 50 mil personas son un porcentaje irrisoriamente bajo de electores. Carajo, para registro de partido político te piden el 3%, pensando en que haya. Una cantidad importante de ciudadanos que te respalden. Y ella, por 50 mil personas, ya se de decidió tirar por la borda sus aspiraciones por la Ciudad de México, que hay que reconocerlo. Tenía alguna posibilidad de poder llegar, remota la posibilidad, pero sí la tenía. No, pues aquí, hay para la presidencia de la propia ni madres. O sea, está frita. Pero como 50 mil personas, o sea, el 0.05% se lo pidió, entonces dijo: Ah, pues sí, que eso madre yo voy. La Pati me abrió espacio entre este mundo de gente que no querían que pasara hacia Palacio Nacional. Entonces se abrió esta puerta. Yo le tengo un enorme respeto a mi querido Santiago Krill. Él fue el que me invitó a ser candidata en Miguel Hidalgo. Él... Y otra, qué humillante para Santiago Krill. Primero lo pobreteó Lili Telles en el programa de Broso. Y ahora lo, pobre, lo pobretea a Lili, este so es Galvez en el evento de registro del. Aspirante a lo que sea eso de coordinador para la construcción del Fante no me quita esta chingadera esta. Imagínate qué humillante para Santiago. Primero te pobrete a Lili y te hicieron a Sochil Qué feo. Y fue por mí a Hidalgo, que no me habían querido hacer diputada por Hidalgo, y él me dijo, vente a la Miguel Hidalgo, pues dije, Hidalgo, Miguel Hidalgo, pues se parece, ¿no? O sea qué más da y yo le quiero decir desde aquí que le reconozco que le respeto que él va a ser su lucha tiene todo el mérito para hacerlo es un hombre de ley es un hombre de instituciones es un hombre que ha trabajado por méxico y yo voy a hacer mi lucha presidente nos vamos a respetar nos vamos a apoyar a medida de las posibilidades y, y el enemigo no está aquí. Aquí no tenemos el adversario, lo tenemos directamente Palacio Nacional. Ahí es a donde quieren tratar de, de descalificarme. Ahí es a donde ellos intentan vincularme a personajes a los que les tengo respeto. Yo no tengo odio por nadie, pero sí quiero decirles que a mí ningún hombre me ha hecho. Ning Ningún hombre la hizo, no. Ni siquiera el que la puso como plurinominal, ni siquiera. Ni siquiera ese, que lo tiene ahí al ladito. No, sí. O sea, esa, esa bandera que tiene de yo, mujer, a ganar", no. O sea, no quiere admitir, y lo dice también en este evento, que fue un hombre que con un Headhunter, o sea, cazatalentos, aunque yo no sé qué talento le vio a Xochitl Gálvez Vicente Fox como para manejar los asuntos indígenas de México, solo porque es mujer luchona, según ella, que vivió en una comunidad supuestamente indígena. Dices, mamá, ¿sa quién contrató para buscar un talento así para un tema tan delicado como el de los asuntos indígenas? No, está, está, está cañón. Entonces fue un hombre el que le dio su primera oportunidad. Y fue un hombre el que le dio su plurinominal, o sea, nadie votó por ella en, este, en el Senado de la República, nadie. Fue un hombre el que le dio lugar. La mujer que dice que nadie, que dice, nadie me ha regalado nada, recibió ni más, ni me, nada más ni nada menos que una senaduría plurinominal con un salario de más de 100 mil pesos al mes, casi nada. Ningún hombre. Ningún hombre. Bueno, esto con respecto a Xochil Gálvez, que con respecto de su registro. Pero luego dije, escuché, a ver, Francisco Cabeza de Vaca, güey, el exgobernador de Tamaulipas, que no quisieron proteger ni siquiera en Estados Unidos. Ay, yo lo quiero ver, quiero verlo en México. A ver. Y entonces publican los partidos en sus redes sociales el registro de cabeza de vaca. A ver si me ayudan a buscarlo, por favor. Esta es la cuenta de Twitter del PRD. Dice, recibimos el registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como aspirante a responsable de la construcción del Frente Amplio por México. A ver si ¿sí alguien me ayuda a buscar a, a Francisco Cabeza de Vaca. A ver. Vemos aquí a unas chicas, unas señoras. Vemos aquí a su esposa junto a Jesús Zambrano, el presidente del partido, del PRD. Imagínense, del PRD. Charles. ¿No? ¿No? Y este es el hermano de Francisco Cabeza de Vaca, Ismael García Cabeza de Vaca, al que le cacharon. En su pantalla de WhatsApp, unas imágenes de una nena rala que, según en palabras de él, se quería zumbar y que andaba buscando el teléfono de su papá grandote, porque no puede decir la palabra, no me vayan a tirar la transmisión. Bueno, ¿alguien me ayuda a ver a Francisco Cáceres de boca? No, ¿tú eres? No, ¿tú? No, 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 pues al evento del PRD no fue. Bueno, a ver. En otra fotito. No, 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 parece. No lo encuentro. No lo encuentro. Y aquí es Ismael se de Vaca abrazando a Jesús Zambrano. No, pues sí. Pero de Francisco, ni sus luces. En el... A ver si fue, si fue al PRI. Ya ven que ahora son Miguis Miguis en el, con los del PRI. Vamos a ver. A ver si alguien me ayuda a buscarlo. En la cuenta de Twitter de Alito Moreno dice: recibimos. El registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca para va ser parte del proceso de selección del responsable del Frente Amplio. La suma de todos fortalece este proyecto. Y aquí vemos una fotito, a ver si alguien me ayuda a buscar. No, no veo, no veo. Aquí está otra vez la esposa, y está el hermano, y están los hijos. Creo que esta es hasta la mamá, esta señora grande que está aquí. Este es su hijo también, su hijo mayor me parece porque tiene creo que cuatro hijos, pero no, no, no lo veo, a ver, ¿no? Ah, pues es que a lo mejor él tomó la foto, pero bueno, a lo mejor en el evento del PAN, porque él es panista, a lo mejor ahí sí lo vemos. A ver. Dice, estamos en una contienda histórica para sacar de Palacio Nacional a un gobierno que critica. Las voces que disienten y persigue a la oposición, no, pues sí. Tan perseguidos que pueda ser un evento público sin el miedo de que te vayan a a detener. No, pues sí, que, cuánta persecución, eh? no, no. A ver, déjenme ver, es que, está, a ver, amigos de TikTok, estamos buscando a, a Francisco Cabeza de vaca en las fotos. Digo, a lo mejor yo soy muy pendejo y no lo vi. A ver, vamos a ver. Recibió la notificación de Francisco García casa de Vaca para participar en el proceso de selección del responsable para la construcción del Frente de Frente API por México. Vamos a ver las fotitos. Vamos a ver, no, mira aquí Marco Cortés y la esposa y los hijos. Y. No, en esta foto no aparece, ¿no? A ver, aquí en esta. ¡Ya lo vi! En una pantalla. En una. Pantalla. Bueno. A lo mejor eh, está en otra parte del salón. No, ahí no lo veo. Pues no, tampoco aparecen las fotos del pan más que en una pantalla. Bueno, el último recurso, mis amigas y mis amigos, es ver una parte del video del evento para ver si ahora sí lo podemos encontrar. A lo mejor yo soy muy no bueno, lo vi, no sé ustedes. Ay, ayúdenme. Voy a ir pasando el video y me tienen que ayudar a buscarlo. Por favor, no quiero pensar que no fue al, a su propio evento de registro. No, no, no. Vamos a ver. A ver, esta es pantallita del pan, pantallita del pan. Ahí está el escenario. Abajo ahorita sale, ahorita aparece. A ver. ¿Tito? Van a participar los ciudadanos y no solo aquellos que viven en, en México, sino también aquellos que viven en el extranjero. Se les va a reconocer ese valor y van a poder decir quién es la persona que quieren que esté al frente de este proyecto. Por eso estamos muy entusiasmados y muy contentos por este proceso que es ciudadano, que es con la gente y que estoy segura que va a tocar las almas de todas y todos los mexicanos. Pues hoy le toca el turno a Francisco Cabeza de Vaca. Y vamos a cederle el uso de la voz a su hija Sofi, que es la que va a hablar en representación de, de su papá. Y saludamos con mucho cariño a toda su familia. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos a esta su casa. Sofi, por favor, adelante. O sea, Francisco Cabeza de Vaca mandó a su familia a hacer su propio registro y fue su hija Sofi. La que lo va a presentar. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que el PAN, un partido que se jacta de ser muy serio, se preste este tipo de ridiculeces? Que alguien nos explique. Te lo juro, amigas y amigos del TikTok, yo sé que hay mucha gente de simpatizante del PAN que nos está viendo y que anda tirando calabaza aquí. A En serio, amigas y amigos, ayúdenme a entender. ¿Dónde está la seriedad del hecho de que el interesado no acude al evento de, de la realización de su registro? ¿Qué, alguien explíqueme, a ver si me puede poner en los comentarios los que tanto detestan a López Obrador y que pues, le dan el beneficio de la duda al PAN y a la derecha. Ayúdenme a entender por qué deberíamos de tomar con seriedad una cosa así. ¿Por qué deberíamos de tomar con seriedad a un partido que permite que los registros de sus aspirantes a un puesto tan importante como el de la presidencia de la República se hagan así? Que alguien me explique, por favor, porque no, la cabeza me estalla, no lo entiendo. No entiendo cómo se prestan a este tipo de actos ridículos. ¿Qué pretende, cabeza de vaca, Francisco? ¿Por qué no hay que confundirlo porque está el hermano que es Ismael y también está ahí en el templete. No entiendo por qué el PAN permite este tipo de ridículos. Es un insulto para la militancia, es un impulso para los simpatizantes que el interesado no acuda a su evento de registro. Imagínense que gana la encuesta: ¿desde dónde va a hacer campaña? Le escuchaba ayer, a mí me llamé esta pregunta. ¿Desde dónde va a ser campaña? ¿Desde Texas? ¿Dónde está? Imagínense, imagínense, en el caso hipotéticamente, es casi imposible, o imposible, que ganara la presidencia de la República. ¿Desde dónde va a gobernar? ¿Desde qué estado de los Estados Unidos va a gobernar? ¿Desde Texas, Nuevo México, Utah, California? ¿Desde dónde? Florida por aquello del idioma que hay, hay mucho latino. Es que es absolutamente ridículo que hayan permitido el registro de cabeza de vaca aquí en este evento. Y déjense de eso. O sea, ya la, la hija da un discurso y todo, pero fíjense, yo dije, así lo va a No, todavía hay un ridículo peor. Más de ayudarlo a quitarle las botas, ahora no necesitaba para recordarle que todo lo que había logrado en Tamaulipas había valido la pena. Porque los ciudadanos recuperaron algo que no tiene precio, la seguridad y la confianza. Nos tocaba ser ahora hermanas grandes, fuertes, para nuestros cuatro hermanos. Y así asegurarle a mi papá que ante la incertidumbre que genera una persecución política, Asuma. estábamos unidos como familia, sin importar dónde, cuándo ni cómo. La amenaza que sufrimos como familia nos obligó a ser más fuertes que nunca. Y hoy lo único que puedo decir es que precisamente eso lograron. Estamos más fuertes que nunca y el ejemplo de mi papá no nos permite rendirnos, porque las cosas pueden y deben estar mejor para nosotros. Para ustedes y para, cualquiera per para cualquier persona que desee el bien y lo justo para México. Porque ningún mexicano o mexicano merece ser perseguido y amenazado por aspirar y soñar con un, me un mejor país. A ver, a Cabase de Vaca no lo persiguen porque esté aspirando a la presidencia de la República a través de un partido político. A Cabase de Vaca se le señala por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Ahora, este amor de hija no es de gratis. Ya hemos visto esta película donde el propio político involucra a sus propios hijos, ya mayores de edad, en algún tipo de negocio turbio. Yo me preguntaría, ¿qué relación tiene Sophie con alguna de las cosas que su propio padre ha hecho? Habría que explicarle a Sofi que su papá pidió el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, y que ese gobierno, lejos de ayudarlo, lo que le dijo es: oiga, pues fíjese que también tenemos aquí unas preguntas que hacerle en materia de narco y delincuencia organizada. Pero son nada más unas preguntitas, no se apure, nada más con que nos pongamos de acuerdo. Vamos a agendar y vamos también a en una conversación. Cabeza de Vaca salió huyendo de los Estados Unidos de regreso para Tamaulipas. La periodista Marta Olivia de 123 Tamaulipas, si no me equivoco, dice que cuando Cabeza de Vaca regresa a Tamaulipas estuvo literalmente atrincherado en el palacio de gobierno durante casi tres meses casi tres meses, estimadas y estimados amigas y amigos. Y vienen aquí a decir persecución política. Fíjense, lo, di lo he dicho en mis redes, lo he dicho en Twitter, en videos. Con los hijos no. Siempre y cuando no le entren a la huella política. Y aquí, Sofi, claramente le está entrando derechito al tema político. Eso a nosotros nos da la libertad, no de criticarla por ser mujer, sino de criticar su lenguaje, su vocabulario, las palabras, que, este, las palabras que utiliza y que se atreva a asumir que existe una persecución política sin que medie el dictamen de una autoridad judicial que diga, sí, sí hay persecución o no, no hay persecución. No. Ya asumieron que no, pues no. La historia de mi papá pudiera ser la de cualquier joven, mujer u hombre, porque somos muchos los que queremos un país de oportunidades. Estamos más fuertes que nunca y por eso estamos aquí. Francisco García, cabeza de vaca. Muchas gracias. El Así lo presentaron. A quien será nuestro próximo representante en el Frente Amplio por México, Francisco García Cabeza de Vaca. O sea, lo presentan como el próximo representante y no es capaz de estar presente en su propio evento. Vamos a ver un pedacito nomás del discurso de este señor. A mi lado. Que cuando he caído, me ha levantado. Cuando me frenar, me ha empujado. Quiero agradecerte mucho, Mariana, por el apoyo y tu respaldo, pero sobre todo por el cariño y el amor que le has dado a nuestra familia, a nuestras hijas y a nuestros hijos. Gracias por respaldarme siempre, Mariana. A mis trillizas, a Lourdes, a Sofía y a Mariana, ya conocieron a una de mis hijas, a Sofía. Gracias. Gracias, Sofía, por tus palabras. Gracias por tus palabras de aliento y de comprensión. A mis chiquitas, a Valeria, a Ana Sofía, a mi hijo Giancarlo, a Sergio, a mi yerno Juan Pablo, a Toño, a todos ustedes, gracias por apoyarme, pero sobre todo gracias por entender que todos los sacrificios, todo el trabajo de todos los días, no se trata de mí. Es México, por México y siempre será por méxico gracias por su comprensión a mis hijas y a mis hijos al senador de la república a ismael garcía cabeza de vaca gracias hermano gracias por tu respaldo incondicional y sobre todo también a todas las gentes que me acompañan esta mañana gracias por su apoyo pero sobre todo gracias por su confianza quiero decirles que no les voy a fallar. Vamos a dar la batalla juntos por el México que sí es posible. Se han de preguntar ustedes de por qué no estoy presente en mi registro. La respuesta, la respuesta es clara y simple, porque soy un perseguido político. Fíjate, presidente Marco Cortés, que durante diferentes mañaneras, Fui sujeto a ataques, difamaciones y calumnias de una manera sistemática por parte de este gobierno represor. Pero no les bastó con esto. No les bastó con esto ya que fueron capaces de ir más allá, de fabricar delitos, de falsificar documentos, inclusive de iniciar un proceso de desafuero. El único proceso de desafuero que ha habido en la historia de México contra un gobierno, un gobernador en funciones. ¿Esto a qué se debe? A veces nos preguntamos. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Nada más hay que recordarle al señor García Cabeza de Vaca que su intento de zafuero no fue el primero. El primero, y fue exitoso, fue el de Andrés Manuel López Obrador. Él fue el primer gobernante, nada no más que en, en la Ciudad de México no se llama gobernador, se llama jefe de gobierno. Fue el primer gobernante en funciones que tuvo que pasar por el proceso de desafuero. Y además, hay que recordar que a él nadie lo blindó, a él nadie lo protegió, las fuerzas políticas... De acuerdo al estado de derecho que existían en ese tiempo, no le alcanzaban para poderlo blindar, como si le alcanzó a cabeza de vaca para blindarse en contra del desafuero. Dicen que el que nada debe, nadie teme. Te quitan el fuero para poderte investigar sin mayores broncas. ¿Por qué, si no tienes ninguna responsabilidad, por qué no te sometiste a la investigación? A ver. Entonces se había tal agua como si fuera un perseguido político, se quieren volver la bandera de Yo soy el primero, cuando en realidad el primero fue Andrés Manuel López Obrador y él no tuvo la protección del gobierno federal ni del Estado ni de nadie para que no le pasara absolutamente nada. Y ahora, ah, también otra cosa hay que recordar que todos los gobernadores, excepto él, fueron a la toma de posesión de sus sucesores, aunque fueran de otros partidos. Bueno, en el video de Muñoz Ledo, vimos a Peña Nieto presente en la toma de posesión de López Obrador, sabiendo el talante del discurso. Entonces, se viene a envolver en la bandera del héroe político. Ay, sí, yo, miren, papá Luchón, esposo Luchón, hermano Luchón, viva mi desgracia, hinche gobierno de represor. Nada, que no, que no se la Prolongue, como dice, dice coloquialmente, ¿no? Bueno, la verdad es que este señor tiene mucho que explicar. Yo no voy a decir si sí, sí es culpable, si es un delincuente. No lo, puedo, no lo puedo afirmar. No me consta y no soy juez ni ministerio público. Pero lo que sí puedo decir y sí le puedo exigir es que regrese a México a explicar lo que tenga que explicar para demostrar su presunta inocencia. ¿Sí? Sería lo más coherente y no que mande a su familia por delante. Imagínate, yo me escondo, pero eso sí, mando a mi esposa y a mis hijas, por Dios, a su familia. Los mando por delante para que me registren. Oye, hacerlos, porque es una humillación para ellos. Una humillación. Que no me van a decir que es bien normal que te quieras aventar a un cargo de elección popular y que no haya quien te, y que no vayas a tu propio registro, a tu ceremonia, a dar tu discurso personalmente. Pues no que no debes nada, no que no tienes miedo. Pero bueno, así los panistas. Así como ellos, vimos a Krill, a Sochel y a Cabeza de Vaca. Fueron otros 27 candidatos aspirantes registrados. 27 más, en total 30. 30 aspirantes, amigas y amigos. De esos 27 restantes, ahorita vamos a ver solo a dos. Para que nos riamos, pero de verdad con provecho. Pero antes vamos a ver algunos comentarios. Muchas gracias a las más de. 300 personas que siguen conectadas a través de nuestras plataformas, Sin Línea, MX y Crítico Político Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, y por supuesto, a los amigos de El Crítico Político en TikTok. Muchos saludos a todas y a todos en el TikTok gracias por sus corazones, gracias por compartir, aquí amigas y amigos, si estás en el Facebook, manda esta transmisión a perfiles, páginas y grupos, si estás en YouTube, manda esta transmisión con el botón compartir al chat de las tías panistas, WhatsApp y Telegram y manda esta transmisión también si estás en Twitter con un retweet y un corazoncito, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, regalarnos pulgares arriba y activar la campanita de notificaciones y si estás en el Face, manda esta transmisión a perfiles, páginas y grupos, no sin antes darnos like y seguirnos en nuestras páginas, el crítico político y sin línea MX. Y por supuesto, activar la campanita de notificaciones, la que tiene las curvitas arriba para que te lleguen todas nuestras notificaciones de cada vez que subamos video. Vamos a ver, porque tengo 70 comentarios en la bandeja. Ay, joder, son un montón. Dice, vamos a ver. Dice Emil, dice que renuncien Sochi y Santiago si realmente tienen palabra. De hecho, sí, este es lo que deberían de hacer: o sea, separarse de su cargo por tiempo indefinido, porque así tienen acceso a la exposición que les da, por ejemplo, a Santiago. Ser el presidente de la Cámara de Diputados, esto es la de exposición. Los medios lo tienen que entrevistar, ni modo de que se encierren en su oficina y diga, ah, pues no va a dar entrevistas. Es su obligación. Dar información eh, pronta y expedita y transparente a todo, a, todo y a todo el país. Y eso se hace a través de las entrevistas de medios de comunicación. Qué curioso que sea el presidente de la Cámara el que va a difundir su imagen, el mismo el que anda rolando el país pidiendo las firmas para ser el candidato opositor a la presidencia de la República. Sí tienen que renunciar. Dice Rafael García: Creel parece Mick Jagger con su esposa de 40 años menos. Bueno, no sé cuántos años tenga la esposa de Krill. Uriel Flores dice, jaja, ja, ja. Krill y él no sabía que, tiene, que tenía una hija que no quiso reconocer. Qué patético se ve hablando así. Creo ser autoridad moral. Sí. Hugo Mares dice: es puro show y las focas aplauden sin, sentirlo, sin sentido, porque lo que dice no tiene coherencia. Ofelia, gracias por tu información. Lee mi comentario, sé que pero ojalá mire ese periodista de la mañana calificó a mi presidente de destapador y le llamó corcholatas a los aspirantes de Morena me indigna que los periodistas que quiero mucho muchos llamen llamen así porque solo le están haciendo el caldo gordo a la oposición ya que es una chavatera que creo que del Reforma mi presidente jamás jamás los calificó de no todo así saludos si son muy buenos tus videos me siento como como en familia. Muchas gracias, estimada Ophelia. Pues sí, se ha uh, hecho muchas interpretaciones sobre este sobrenombre de las corcholatas y se ha calificado de una manera bastante despectiva al presidente con este tema. Sí, tienes toda la razón. No se debería de hacer. Por eso yo los llamo los... No, los llamo así de repente, de pronto corcholatas. De repente. Pero eh, para llamarlos con... La responsabilidad y seriedad que los eventos implican, yo les llamo aspirantes a la coordinación de. Muy bien, muy, muy atinado a tu comentario, estimada Ofelia, muchas gracias. José Nieto dice: Cocopril, no se pierden la parodia de su discurso en el programa de Operación Mamut del canal 11. Sí, hombre, ya urge su, su parodia. Dice Hugo Mares. Y llora porque no tiene ni idea de lo que es participar como político. Si sí, siempre fue un. Plu ¡pum! Y además que se lo dijo Lili Telles, imagínate, una señora que acababa de llegar y que se sentía con el liderazgo a flor de piel y por eso tenía que ser ella la candidata. Ándale, pues. Que alguien así te diga, nunca has ganado nada en tu vida, pinche mediocre. Qué fuerte. Bueno, no se lo dijo así, pero pues casi casi. Nunca pidió un solo voto. Sí, pues no tenía por qué. Democracia para unos pocos. ¿Sí es? Tomó clases de actuación con Edith González. Uy. Rodrigo, está bien que recorten dinero a partidos, pero también que prohíban uso de dinero privado. Hasta Morena cae en el abuso de, espe de espectaculares pagados por empresarios como, como Torruco. Pues mira, estimado Santiago, yo preferiría que fuera de privados y no con nuestro dinero público, sí, la verdad. Si quieren gastar en espectaculares, en eventitos y todo, que lo consigan con su que lo ganen de su dinero y consigan sus recursos. Si se quieren exponer a buscar recursos ilícitos y los cachan, que se asoman las consecuencias. No, yo estuvo bueno que dejen de gastar nuestro dinero, de nuestros impuestos, en pendejadas. Sorry. Si Torruco buscó capital privado y lo puede demostrar, pues adelante, ¿no? Pero es su dinero de él, no es el dinero de los contribuyentes. Raúl Morín dice: Sí, su risita estúpida <laughs> le da en la torre el discurso montado. Muy reseña la candidata que ni ella se la cree Sí, ¿eh? Ah, sí, de Xochigalé, que se estuvo ríe y ríe. Dice, en esa fiesta se comprueba que Xochitl se convive, sí convive con los más pobrecitos de México. Sí, pobrecito. Hay un peloncito ahí que hasta por ahí hace mucho hizo una huelga de hambre porque le dijeron, ratero, y él no es ningún ratero. Voy a hacer una huelga de hambre. Ay, pobrecito, peloncito, ya es un señor grande de edad. No, no lo maltraten, pobrecito. De mi tío, bueno, no, no es mi tío. De pobrecito este... Don Car Carlitos Salinas de Gortari, no, 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 pobrecito, no, no le digan así, no ven que allí está viejito. Dale. Buen día a toda la banda de madrugada de este, de Estados, desde Estados Unidos, muchos, muchas gracias, estimado Pedro, ¿qué dice? Pedro, saludos. José Nieto dice, se, se la rajó, sea, otra fifi patarrajada. Solo en Hidalgo y en la Ciudad de México la conocen. Sí. Y no tienen buenas referencias en muchos lados, además. ¿Cuántos habitan, habitantes tendrá las Lomas Polanco y otras tres zonas fufis? Que digamos, medio millón, tal vez. Puede ser. Seríamos la burla del mundo con esa risita, sí, no lo Oh, qué burla de pena ajena, sí. Hay que preguntarle si realmente habla alguna lengua indígena. No, no habla lengua indígena, estimado Emil. Debería de hablar Otomí, según escuché al doctor Ángel Valderas, por la región en la que dice que nació y creció. Ahí está la cultura Otomí. Debería de hablar Otomí. Debería. Léase qué bajo nivel de. Puf, casi nada, o menos de. Y nadie van a registrarse de, al PRD. O sea, sí, sí hay registro, sí se registraron dos del PRD, de hecho, sí. Se registró Mancera y se registró Silvano Aureoles, imagínate mil, qué fuerte. Busca a este infecto. No tiene ni, no tiene ni madres, no poder, por. no padre está pobre. Panarx, sí. Dice, perdón, me perdí un rato te. No te preocupes, José. Ignacio Rea dice, Buenos días, buenos días, Laura Redondo. Eso ya raya en lo absurdo, una una piensa que ya vio todo. Dice, pues porque de, desde hace muchos meses atrás pagó mucho dinero público para querer ser candidato. ¿Cómo están? que sin estar presente se puede postular? No llegó. No, yo creo que ni siquiera tenía la intención de ir, estimado Hugo. Alicia Ramago y la mágara y la Zavala, ¿dónde anda? No se registró, no va. A los panistas les encanta victimizarse, sí. Estimada Alicia, si ¿sí no pudieron conseguir las firmas para un partido político, si sí, cuando consiguió las firmas le cacharon que más de la mitad eran falsas. ¿Tú crees que vos querés exponerse a otro ridículo? No, lo dudo. Está bien bonita. Zoe. ¿O oh, es de asco que una, una persona se la ganó la señora su, su cómplice? No sé. Jajaja, ja, ja, estamos, bien, estamos bien fuertes que nunca. Ja, 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 queja tan caradora como el papá y están bien aleccionados. ¿Sí? Pues de dónde sale el estilo de vida de los hijos? Ahí, ahí lo dejo. Sandra Gzz la justificas Ignacio Rueda dice ¿Perseguido político? ¿De dónde? Sí, suscribo, saludos Dice Libero pensatorio saludos Libero Clave con B José Nieto, ¿a quién? Con B de Con B de vaca El que nada debe, nada teme 301 es mi like, así es, ahorita vamos a checar, checarles, muchas gracias, estimado Ignacio, Nacho, Héctor Flores, saludos, saludos Héctor, saludos, Isaac, mira, no fue el presidente quien dijo primero corcholata, fue, quien dijo primero corcholata fue un periodista el que lo dijo, ah, y ya se les quedó, sí, yo también estoy de acuerdo que se gasten su dinero, no el del pueblo, sí, la pregunta es si el PAN y el PRI financiaran con 5 millones a cada uno de estos 30, aspiran, de esos 30 aspirantes, Imagínate: 150 millones de pesos para financiar pendejadas. No, oh, hombre, ahorita vas a ver los que siguen, ¿eh? Son dos videos cortitos, no crean que son así. No, 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 cortititos. Con trabajo habla español, menos va a hablar otro sí, Sí. El mejor candidato de los opositores es Juanito. No, ya me echaste a perder la sorpresa, Mil. Porque hay otro circo del proceso de selección del candidato presidencial del PRIAM. Ahora sí que buscando, 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 dije, no, pues hay que... ¿Qué más podría pasar? Pues resulta que aunque usted no lo crea... Como bien lo dijo mi estimado Emil, Rafael Acosta, Juanito también. Lo intento, es si no sé, no sé si sí quedó, creo que, creo que no, pero bueno, ahorita vemos. Dice, Juanito va al PAN a inscribirse, pero le dicen que pida cita. <laughs> Dice, en caso de que Juanito se le, a Juanito se le negara, porque no soy güerito de Ojo Verde, me pondría en huelga de hambre, declaró Rafael Acosta, que busca competir en la candidatura de oposición. ¿Saber? La torre, la torre, la torre azul, la torre mayor del Pan la torre azul, aquí me acaba de atender el señor, perdón, perdón, Mauricio Corona, y me dijo que pida la cita y que me la van a dar yo mañana o el domingo, y con todo gusto yo voy a estar aquí, Voy a estar aquí pidiendo la cita, ahorita en unos segundos pido la cita y en momento que me, me tenga yo la cita, estaré aquí yo presente, con todos mis oponentes que son CEPA y GORITA, en caso de que a Juanito se le negara cualquier cosa, porque como no soy güerito, no soy de ojos verdes, me pondría en huelga de hambre. Pero yo pienso que a todos, todos tenemos los mismos derechos y todos sabemos participar. Un personaje como Juanito va y busca el registro. Ok, va, se va, le tiene hecho aspirar. Pero al primer lugar al que acude es al pan. Y se fue a una oficina donde no son las oficinas del pan. Fue, eh, acaba de decir, a la Torre Mayor de Reforma. Ahí no es el registro, no sé dónde es, pero no es, lo que estoy, sí estoy seguro es que no es en la Torre Mayor de Reforma. Lo que sí sé es que van a un lugar al registro y luego tienen que ir a las sedes de los partidos a entregar la constancia de que ya los aceptó este comité ciudadano electoral. Bueno. Pues resulta que Juanito no nada más hace el ridículo, sino que además fue a buscar primero al partido más clasista, racista y prepotente de los tres, al PAN, imagínense. Y dice que si el, <laughs> que si el PAN no le da registro, se va a poner en huelga de hambre. Pero esta que sigue, si este les pareció. absurdo. Chequense esta, ¿eh? Nunca pensé, nunca, amigas y amigos, se los juro, nunca pensé, citar un tuit de Cayo de Hacha dice. Pobre López Obrador, ha de estar temblando. Bueno. Resulta que esta chica decidió ir a buscar la, la este, su registro por la coordinación del Frente Amplio Opositor por México. Bueno. Chéquense cómo, cómo habla. Es un minutito y medio de lo que es el video. Bueno. Si Juanito les pareció una tragedia, imagínense esto. Bueno. Okay. Um, hola a todos, soy Adriana. Y... Pues nada, estoy harta de que México esté mal, de que entre de una crisis a otra, de que nadie haga nada, de que todos tengan cola, que les pisen. Y pues yo soy una ciudadana cualquiera, que tal vez no soy experta en nada, pero en lo que sí soy experta es en, en pues mantener el orden, en, eh, pues en traer en chinga a mis hijas, así que los voy a traer en chinga en el gobierno y eso por eso quiero ser la líder del proyecto porque sé que lo puedo llevar de la mejor manera y ya <laughs> sí. Gracias. le vamos a dar la acuse de recibo eh, también para la foto y copias Sí, aquí con, con Arturo te pones de acuerdo para completar el expediente. Y te vamos a entregar también copias por si deseas ir a los partidos políticos a notificar de tu... Que alguien me explique, alguien explíqueme por favor, cómo fue que la oposición llegó a esto. No estoy en contra, mis amigas y mis amigos, de que la ciudadanía participe, no estoy en contra. Qué bueno, qué bueno que participe, qué bueno. La cosa es que como es el presidente, este proceso ya está armado. Ya tienen idea de que o es uno o es otro. Y el hecho de que engañen de esta manera a los ciudadanos de a pie, diciéndoles, no, tú también puedes aspirar, es una mentada de madre, pero literal, mentada de madre, que les hagan esto a la gente de a pie. Dice, yo no soy, dice, sobre todo, Adriana se llama, yo no soy experta en nada, soy experta en traer en chinga a mis hijas. No demerito la labor de la educación de los hijos, todo lo contrario, es algo bastante, bastante laborioso y meritorio, además. Pero se necesita un poquito más para poder administrar un país, la verdad. Entonces, ¿qué onda con esta gente que llega y que además la engañan diciéndole que pueda aspirar cuando en realidad, seamos sinceros, no lo pueden hacer. Nada más están, esos, esta gente este, en el PAN, el PRI, el PRD, o sea, estos los empresarios que financian esto, ellos sí están simulando. Porque ya saben que eh, van a quedar, va a quedar como candidato. O Sochi o Krill, párenle. Si acaso podría entrar, se podría colar a lo mejor Enrique de la Madrid porque lleva un chingo haciendo campaña y es hijo de un expresidente. Pero engañar así a la gente diciendo, no, tú también puedes aspirar. Fíjense que en algún momento ya cerramos esta, vamos para cerrando esta sección de... El otro circo, el proceso de selección del candidato presidencial del PRIAM Pensé en registrarme yo mismo, vivir la experiencia. Facha del registro como aspirante a una madre de este tipo. Pero nunca pude encontrar la pinche convocatoria. No, seguramente se hubiera reunido los requisitos sin ningún problema. Pero no, no la pude, no, no la encontré y pues ya creo que hoy, ayer, domingo, fue el último día, entonces ya. Probablemente para el, algún otro proceso. Me gustaría vivir la experiencia, ver qué es, cómo se hace, cómo te tratan. Por supuesto que no juntaría esas firmas, ¿no? yo ni siquiera soy de esa, eh, de, esa, de esa línea y dudo mucho que alguien me apoyara con esa cantidad. Aunque si lo lograra, y lo digo abiertamente, aceptaría el puesto y los destazaría desde adentro. Es lo que yo haría. Digo pero pues si es que queda algo que destazar porque así como va la oposición no sé qué pase primero ustedes, no sé, ayúdenme a decidir ¿qué creen que ustedes que pase primero? ¿que el PRD desaparezca? ¿que el PAN se quede sin registro por falta de militantes? ¿o que Alito termine de destrozar al PRI? porque si estas tres cosas suceden no va a haber algo que destazar <laughs> bueno, ya van a cerrar ahora sí la secretaria general del eh, PRI, Carolina Villano, estuvo publicando en sus redes sociales las fotografías de todas las personas que fueron a registrarse. En total, todas. Que dicho de paso, Carolina Villano también fue eh, candidata de... Candidata del, del PRI a la gubernatura de Estado de Hidalgo y perdió con Julio Menchaca. Bueno, vemos quién más se registró. Vamos a ver: Miguel Ángel Mancera. Bueno, aquí es la fotografía por el deceso de Porfirio Muñoz Ledo. ¿Quién más fue? Beatriz Paredes también fue a registrarse. Luego, aquí vemos a tres personas, dice, celebramos el gran interés de la sociedad civil en el proceso para encabezar el frente. Bienvenidos al PRI, José Enrique González, Jaime Duarte Martínez y José Jaime Enríquez Félix, Unidad por México. Aquí vemos las fotografías. Ciudadanos de a pie, por eso les decía, amigas y amigos, que es una mentada de madre que engañen así a la gente, la verdad. No tienen derecho a hacerle eso a las personas que sí creen que pueden aspirar. Aquí vemos otro, Sergio Iván Torres Bravo, quien se registra para ser la persona encargada de edificar el Frente Amplio por México. Aquí vemos, bueno, Beatriz Pérez otra vez. Aquí vemos a... Víctor Hugo Gutiérrez, quien se inscribe en el proceso para seleccionar quién coordinará esos, esos esfuerzos. ¿Quién más? Y creo que Ricardo Urbano Barrón, quien se suma como aspirante también. Miren quién vino: Silvano Aureoles. ¿Ustedes creen? Bienvenido Silvano para tu registro como aspirante. Y este, uff, esto de ahorita lo voy a guardar porque este es el tema que sigue. Enrique de la Madrid, miren, siempre sí fue... ¿Quién más? Jorge Luis Preciado, panista. Xochitl Gálvez, para no variar, haciendo su show. Gabriel Cuadri. Santiago Krill. Y nada más, porque Santiago Krill presumió que fue el primero. Bueno, y aquí los tweets de Osorio Chong, que, se, que renunció al partido y obviamente renunció a la bancada. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, a ver, aquí, vamos a ver este. Este mensajita, ¿qué, qué dice ahí? Mensaje al presidente López Obrador y al PRIismo Nacional. A ver. Presidente López Obrador, usted habla como si el PRI fuera igual a Morena. Pero déjeme decirle algo: lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI está de su lado. No mentir, no robar y no traicionar es letra muerta en su gobierno y en su partido. Porque usted hoy tiene en algunas embajadas y en su gabinete a personas que antes llamó mentirosos, ladrones, corruptos y traidores. Y no lo digo yo, usted y su partido lo han dicho todos los días. Pero usted militó en el PRI. Incluso tres de sus corcholatas militaron en el PRI. Deje de culpar al partido de que no le salgan sus caprichos y sus ambiciones personales. Su gran error... Ha sido politizar la desgracia de los mexicanos, alimentar la pobreza y la desigualdad para impulsar su discurso de odio y división. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es de Alito Moreno? hasta se le torció la boca. Alito Moreno hablando de que el gobierno actual fomenta la pobreza cuando el PRI es la más grande fábrica de pobres que ha tenido este país. No, de verdad, como que Alito Moreno ya está está un poco desvirtuado, sinceramente. ¿Qué, qué perroso, qué vergüenza, eh? No en balde se les está yendo la gente y la gente no la sacó López Obrador, eh. La gente la sacaron ellos solitos. ¿Cómo ven, mis amigas y mis amigos? Vas a ver algunos comments. Muchas gracias a las personas que se siguen sumando a nuestra transmisión. Ahora los números andan. Si te vamos a ver, pulgares arriba. En Crítico Político Oficial llevamos 38 pulgares. Muchas gracias a los que ya se están sumando. En Sin Línea MX llevamos 326. Muchas gracias, mis amigas y mis amigos de Sin Línea MX. Y Sin Línea MX TV. Muchas gracias. Aquí llevamos 40, 40 pulgares arriba en Sin Línea MX TV. Muchas gracias a los que sig siguen sumando esta transmisión y, com y compartiendo. Um... Dice Aldrin Jauregui, ¿quién puede discutir que este movimiento no es una transformación si ahora los que lloran o se esconden son otros? Y... En cafeína activa ya, ya le pusieron... Ya le pusieron guanito La crisis está en su cabezota Sí, totalmente de acuerdo Dice Hugo Mar Hugo Mares Yo pienso que con ese show Apoyarían más Más a ellos en el Prien Que Xochitl, Krill y la La, la Chucky O Malito Moreno Hay más, dice Emil, hay más seriedad en las elecciones de cualquier secundaria que en las elecciones internas del PAN y del PRI, sí, no manches. Mirita dice, francamente es un circo lo que están haci haciendo la oposición. ¿Para eso el banner? ¿El otro circo que están haciendo? Sí, porque son dos circos distintos. Uno es con los políticos de siempre y otro es mintiéndole a la ciudadanía, diciéndole que pueda aspirar, y luego a la gente que llega. Uf. Ya cualquier hijo de vecino aspira a ser presidente. De hecho, de, la constitución permite que cualquier hijo de vecino pueda ser presidente, siempre y cuando cumpla con unos requisitos básicos, pero sí cualquiera puede aspirar. Aquí en Sonera empezamos a conocer a la... a Sochi Galvez, gracias a nuestro presidente. Sí, sí. Dónde se deberían registrarse los primistas es en el reclusorio norte, dice Sandra. Sí. Lo mejor para robar se quedó en el PRI. Sí. ¿Dónde se deberían registrar los premistas? Es en el reclusorio norte? Sí. Ahora vamos al siguiente. Ya estamos. Porque es parte de lo mismo. Ahora viene una parte que es un poco seria aquí. No nos vamos a reír. Resulta que ahora sí, por primera vez, y hay que aplaudirla. Por fin vamos a ver un proyecto de la oposición por primera vez en cinco años, cinco largos años. Vamos a saber por fin qué chingados propone la oposición para este país. Porque hasta ahorita lo único que han dicho es que quieren sacar a Morena y al principio del sexenio querían que López Obrador renunciara, pero no han hecho una propuesta medianamente seria para decir ah pues proponemos esto, iniciativa de ley esto, no nada, 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 nada. No, así se han, así se han quedado. Bueno, Pues ya se está formando el equipo para construir el proyecto de Nación del Frente Amplio, no Frente Amplio por México, Frente Amplio Opositor. Y bueno, se había construido un primer equipo hace como unos cuantos años, como tres, dos y medio. A través de una asociación civil que se sacaron de la manga que se llamaba, creo que todavía se llama, porque todavía se mueve, se llama Dices. Así se llamaba esa, esa este, organización de la sociedad civil. Okay. Dices básicamente es el brazo golpista de Coparmex en tiempos de Gustavo de Hoyos Walters. En aquel tiempo crean un proyecto alternativo. Al proyecto de Nación Obradorista, en el que incluyeron, incluyeron a periodistas, este incluyeron a periodistas, incluyeron a escritores, incluyeron a exfuncionarios electorales, incluyeron a exfuncionarios públicos, sobre todo del área de Pemex y de Hacienda, y supuestamente de ahí iba a salir un proyecto. A la mera hora no salió nada. Pero ahí se quedó la idea. Nunca supimos qué carajos querían. Solo sabíamos que no les gustaba lo que Morena hace y lo que el presidente López Obrador dice. Pero por primera vez vamos a ver una propuesta seria de proyecto de nación. Este proyecto van a ver a quién se lo encargaron. Hasta ahorita van dos personas a las que le han encargado este proyecto. El primero de ellos es el señor José Ángel Gurría, quien a través de su cuenta de Twitter, arroba-gurría, que se define como ciudadano comprometido con México, president of the Paris Peace Forum, o sea, del Foro de la Paz de París, dice Cocher Forum Info o es de ese Forum, secretario, secretario general de la OCDE. Bueno, José Ángel Gurría comparte en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Dice, primero la fotito, la típica foto de un priista cualquiera. Dice: El Frente Amplio por México logrará que en 2024 y por primera vez se cuente con un gobierno de coalición en donde los tres partidos políticos y la sociedad civil tendremos como tarea la recuperación de México. Por ello, y por el compromiso y amor que tengo hacia mi país, he decidido aceptar la dirección del proyecto de Nación del Frente Amplio por México. Estoy convencido de que las y los mexicanos unidos lograremos posicionar una vez más como potencia en la región y globalmente a nuestro país. De la misma manera que rescataremos los derechos del Estado mexicano, que el Estado mexicano nos debe proporcionar y que al día de hoy no lo hace. No, es que estoy, estoy sorprendido. Resulta... Que las personas que dejaron casi en la quiebra este país, que nos saquearon a entra, a, hasta el hartazgo, y ponen al frente a un señor que lleva pensionados, sí, y amigas y amigos, pensionado desde los 40 años de edad. O sea, este señor tiene como, se, vamos a ver qué edad tiene, Tiene 73 años, el señor tiene 33 años cobrando una pensión. Es decir, que Gurria a mi edad ya no trabajaba y ya tenía una pensión para vivir. Imagínense. Nada no, más déjenme de dónde, espérenme, ahorita les digo. Sí, del de Banco Nacional Financiera. Así vamos rapidísimo, amigas y amigos. En una nota de contralínea donde se nos comparte Esto. Nafim pagó 1.3 millones a José Ángel Gurri en 2019 por pensión vitalicia. En 2019, el político priista, enfatizo, priista, José Ángel Gurría cobró 1.333.825 pesos del erario nacional por concepto de pensión vitalicia. Ahora, en su calidad de secretario general de la OCDE, promoverá políticas públicas para el, entre comillas, desarrollo y la competitividad basada en el modelo neoliberal durante su visita a México del 6 al 11 de enero. Continúa la nota de Contralínea. Para el cierre de este mismo mes, estamos hablando de enero de 2020 y todavía tiene la fregada pensión. Para el cierre de este mismo mes, el economista Gurria Treviño volverá a embolsarse más de 100 mil pesos del dinero público, pues cada mes Nacional Financiera le paga 111 mil 152 pesos de su fondo de pensiones. Información oficial refiere que se trata de un beneficio de pensión vitalicia que Nacional Financiera otorga al personal jubilado y es completamente y es complementario respecto del que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social en los casos que aplique conforme a lo establecido en el artículo segundo transitorio de fracciones tales de las condiciones generales de trabajo vigentes. gorría Treviño. Ha sido beneficiario desde 1994, cuando apenas tenía 43 años de edad. Consta en documentos oficiales de Nafin en poder de Contralínea. Es decir, este priista es uno de los funcionarios públicos que más joven accedió a la jubilación que ha recibido durante 25 años. O sea, Mientras yo estoy aquí haciendo videos con todo mi esfuerzo y con todo mi amor y todo mi corazón, el señor José Ángel Gurría ya estaba armando sus papeles para jubilarse, imagínense, con una pensión de más de 100 mil pesos mensuales. Su pensión especial vitalicia por retiro fue autorizada el 14 de abril de 94 por el entonces director general de NAFIN, Arturo Ortiz Hidalgo único facultado para aprobar el beneficio cuando lo estime conveniente y cuando los trabajadores tengan por lo menos 40 años de edad y 20 años de servicios. No manches. Alguien que entró a chambear a los eh, 20 años se podía jubilar a los 40 si el director de esta fregadera lo considera conveniente. Mira tú. Por medio de un oficio Ortiz Hidalgo, le decía gurría que en virtud de que usted cuenta con la fecha a la fecha con la antigüedad reconocida por la institución superior de los 20 años y 43 de edad cumplidos de conformidad con la documentación que abre en su expediente, estimado conveniente otorgar el beneficio de una pensión especial por retiro. Chínguense César. A los 40 años retirándose. Y la cabrona de Xochitl Galvez queriendo poner a trabajar a los adultos mayores. ¿Cómo la ven? En 1994, el primer año de su pensión, fin le pagó 246 mil pesos, correspondientes al periodo de 16 de abril al 31 de diciembre al año siguiente, 361 mil pesos. Ya para el 2001, el primer año de la administración de Fox, su beneficio ascendió a 855 mil pesos. En 2007, primer año de gobierno de Calderón, eh, y cuando ocurría ya encabezada la OCDE, fue de 870 mil pesos. O sea, iba en aumento, 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 aumento. Además de su pensión, el ex servidor público obtiene anualmente otras prestaciones con cargo al erario. Un arcón navideño sea una despensa, pues, un pago por concepto de caja de ahorro, un reembolso deportivo, un subsidio de artículos alimentarios, o sea, le ayudan a su despensa porque, pues, pobrecito, necesita comer y no a detener. Y ocasionalmente al menos lo recibió en 2002, 2003, 2007 y 2008 un reembolso de gastos médicos porque pues, se enferma y como creen, pues, hay que ayudarlo. José Ángel Gurría Treviño es integrante del PRI y durante el gobierno de Cedillo se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores y luego secretario de Hacienda y Crédito Público. Desde 2006 es secretario general de la OCDE. Pues este tipo que lleva pensionado desde los 43 años, este cabrón sí es un ninia de veras, 43 años, con pensiones mensuales de más de 100 mil varos. Bueno, pues este señor es el encargado de, el encargado de hacer el proyecto de nación pa, del Frente Amplio Opositor. Imagínense. Ah, agréguenle que es uno de los papás del FOBA la deuda. La deuda privada de algunos banqueros y empresarios irresponsables e incompetentes que decidieron hacer la pues, deuda pública porque, ya sabes, solidaridad del Power Mexa, ¿no? Bueno, este es uno. Y todavía, les, ya, ves que, ya ven que les dije que déjenme guardar este de Carolina Villano. Les dije, aguántenme porque esta la vamos a dejar para el siguiente. Esta. Todavía les dan las gracias a este hijo de la tiznada. Gracias, licenciado José Ángel Gurría, por sumarte a la construcción del Frente Amplio por México. Nos fortalece tu experiencia y tu enorme compromiso con nuestro país. Chinguen la suma. Así. Y todavía los directores, los presidentes de los partidos, bien orgullosos de estar con este güey que lleva. Jubilado y pensionado desde los 43 años de edad, imagínense. Desde el 94, decía, ¿no? Échenle cuentas, 94, 2004, 2004. Lleva casi 30 años jubilado este tipo. Y se ve bastante bien, se ve fuerte. O sea, que vaya a colgar las tenis en el corto plazo, no lo creo. Se ve bastante bien de salud el señor. Así que ustedes díganme, amigos indecisos, Díganme, amigos conservas, ¿cómo le van a confiar su futuro a un equipo, a un candidato, a un presidente, si es que saliera electo o presidenta, que es capaz de pensionar a gentes por cientos de miles de pesos mensuales, más prestaciones superiores a las de ley, desde los 43 porque lo juzgaron conveniente? ¿Por qué no lo dicen cómo es? Como era cuate del director general, pues le dieron su pensión. Y como la pagamos entre todos, porque ya saben, solidaridad Power Mexa, pues ahora le hay que apoyarlo, porque si pues, está viejito, chuchito abuelito, no, ¿qué tal? Que se queda sin sus frijolitos, como el baboso de Fox que decía que no le quitaran su pensión porque la utilizaba para comer, que eso vivía, que le iban a quitar para comprar sus frijolitos en muy desgraciado. Bueno, este es uno. El otro que va a ocupar el mismo puesto que en su momento ocupó Emilio Lozoya Austin en la campaña presidencial de Peña Nieto. O sea... El encargado de relaciones internacionales, básicamente es el encargado de buscar los moches en el extranjero y amarrar los contratos. Bueno. Ildefonso Guajardo, actual diputado del Congreso de la Unión, por el PRI, plurinominal, nadie votó por él. A eso agréguenle que fue secretario de Economía de Peña Nieto. A eso agréguenle que estuvo a punto de subastar el control del petróleo al mejor postor si no hubiera sido por Jesús Seade que era el representante del ya presidente electo en las negociaciones del tratado comercial México-Estados Unidos canalada, el famoso TEMEC si no fuera por inter la intervención de Seade este chaparrito porque está chaparrito hubiera terminado de subastar junto con Luis Videgaray el control de los recursos petroleros de la nación y ahora este señor es el encargado de lo de los asuntos internacionales de este proyecto. Chequense nada más. Buenos días. Espero que estén pasando un agradable domingo en compañía de sus familias. He decidido enviarles este mensaje para compartir con ustedes una decisión que he tomado y algunas reflexiones. Hace cinco meses, en mi tierra, Nuevo León, en compañía de mi familia, amigos y colegas, levanté la mano para competir por la candidatura de la Alianza por México a la presidencia de la República. Convencido de que una trayectoria personal de más de 40 años en el servicio público, desde la trinchera de una diputación local hasta las negociaciones comerciales internacionales más importantes para México, me daban el respaldo de entrar a la competencia. Recorrí el país para reunirme con jóvenes, mujeres, trabajadores, campesinos y empresarios. Escuché los problemas a los que se enfrentan día a día sobre todo sus anhelos de construir un mejor país. Sin duda, fue una gran experiencia que la guardaré en mi corazón. Con el realismo que me caracteriza, reconozco que estos cinco meses no fueron suficientes para lograr un posicionamiento que me permita, en este momento, aspirar a competir. Hoy, he resuelto declinar por mi aspiración personal, pero me sumo al anhelo de millones de mexicanos que desean un país más justo de libertades y oportunidades. En este sentido, Reconozco a mis colegas que se han mantenido en la contienda y les deseo el mayor de los éxitos. Sin duda, de entre ellos saldrá la o el próximo presidente de México. Les comparto que con mucho agrado he recibido la invitación del Frente Amplio por México y de los tres presidentes de partido que lo integran para dirigir la vinculación internacional de este frente. Conscientes de que estaremos enfrentando en el 24 una elección de Estado que sin recato hoy... Se manifiesta desde Palacio Nacional. Debemos de actuar de inmediato para que el mundo voltee sus ojos hacia México. Debemos de hacer presencia en organismos internacionales y países aliados para explicar qué es el frente y compartir la lucha que estaremos enfrentando en los próximos meses. Agradezco muchísimo en estos cinco meses las expresiones de apoyo que me han otorgado, particularmente a mi familia y a los amigos que ha acumulado a lo largo de 40 años de servicio público. Por último, les pido que a partir del 12 de julio se registren en la plataforma del Frente y puedan ser parte de este gran proyecto de Nación. Muchas gracias y con todo, hacia adelante. Y viene la pregunta del millón. ¿Por qué, amigas y amigos, lo acaba de decir el ojo, aguas, por qué están buscando el apoyo del extranjero? ¿No se supone que el frente debería de construirse para dar a conocer su propuesta en México para los potenciales votantes que podrían elegir al candidato o candidata que quede de su lado? ¿Por qué les interesa y les urge más elaborar un proyecto de nación para que lo conozcan en el extranjero? ¿Como para qué? Lo dije en 2020. En 2020 lo dije. Cuando... Dices el brazo golpista de Coparmex. Hace un proyecto alternativo y junta a servidores públicos de diferentes áreas, sobre todo de los sectores económicos, energéticos y electorales. Dije: Algo están fraguando estos güeyes. Y ahorita que van a hacer ya formalmente el proyecto de nación, tienen a una persona que estuvo en una institución económica internacional, José Ángel Gurría, y van a meter al área de las relaciones internacionales, a uno de los dos negociadores del gobierno de Peña para el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, para el TEMEC. Fíjense el calibre de la gente que están metiendo en uno de los dos representantes de México ante Estados Unidos y Canadá para la negociación del TEMEC. Y una persona que es el encargado de dirigir todos estos, estos esfuerzos, que estuvo... Como director general de una de las instituciones económicas internacionales con más influencia en el país, perdón, con más influencia en el mundo, la OCDE, la Organización de Comercio y Desarrollo Económicos, la OCDE, o la OCDE. ¿Qué es lo que están fraguando a estas personas? Esta es mi hipótesis. Ante la posibilidad cada vez más cercana de que pudieran fracasar al no encontrar, hacer, al encontrar el clic necesario con el electorado mexicano, al haber perdido gobernaturas, el INE, y en un futuro ya cada vez más cercano al Poder Judicial, lo que les queda es apelar a las instancias extranjeras, que les hagan el paro desde fuera. Para que puedan ellos regresar. Y como lo dije en uno de mis shorts, que están en el canal de YouTube de YouTube, el, el INE del Encho Córdoba es el padre y la madre de todos los corruptos, porque era la institución que permitía que esos corruptos llegaran a posiciones de poder. Pero, ¿qué pasa si les quitas al INE? Pues esos corruptos la tienen difícil, porque ahora sí tienen que salir a buscar el voto ciudadano. Pero ellos, en lugar de dedicarse cinco años a elaborar una estrategia y llevar a los ciudadanos un proyecto que pueda ser viable, se dedicaron a atacar al gobierno todo el sexenio. Llevan cinco años golpeteando al gobierno. Cinco años. Sin hacer nada. Eso sí. Ildefonso Guajardo es diputado, recibe su salario, ¿no? Y es plurinominal. Y si no me equivoco, también estuvo en la legislatura anterior. O sea. En la 2018-2021. O sea que el señor ya vamos manteniendo los cinco años sin peros. ¿Cuántos más van a estar ahí? Fíjense, esta columna, amigas y amigos, la escribí. para sin línea MX hacia algunos ayeres. Se llama Al Rojo Vivo dices Otra herramienta golpista de Coparmex. ¿Quiénes están aquí en dices? Ah, no, 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 perdón. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Ay, qué sope. Espéreme. Espérame. No, no es la de dices. Creo que es esta. Sí, ya, ya, ya encontré. ¿Se acuerdan cuando renunció Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador, y que se fue corriendo a los brazos del Universal y de Alejandro Puarex, secretario de Gobernación de Felipe Calderón, que trabaja en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey? Y en ese mismo tiempo se hace el esfuerzo por publicar un plan alternativo de nación, creado por Gustavo de Hoyos, que entonces era el, el presidente de la Coparme, o el director general de Coparmex. Bueno, ¿a quiénes sumó a este equipo de trabajo? Aquí estuvieron. Fíjense. Alejandro Puare, que es este señor. Que fue secretario de gobernación de Felipe Calderón, y es quien encabezaría la instrucción de los agentes ciudadanos del cambio que se proponen en alternativa por México. ¿no? ¿Quién más está aquí? Carlos Ursúa. ¿Cómo olvidar al célebre primer secretario de Hacienda del gobierno de la 4T y primera baja de un puesto estratégico por diferencia con el presidente de la República? Mismas por las que seguimos preguntando, pues no, no queda claro cuáles fueron. Bueno. ¿Por qué recordamos a Ursúa? La carta de renuncia que redactó con la víscera y no con la razón. Segundo, la entrevista que concedió Hernán Gómez Eh... Y que, sub y que súbitamente concluyó transmisiones, eh, perdón, perdón, y que fue publicada por la revista Proceso. Y la fotografía que se volvió viral, donde aparece al lado del secretario de gobernación de Calderón. Esta fotografía. Bueno. ¿A quién más tiene? Miguel Ruiz Cabañas. ¿Y quién será este güey? diplomático de carrera y subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Sexenio de Peña Nieto. Y también, ¿dónde creen que trabajan? También es catedrático de tecnológico de Monterrey, al igual que Ursúa y al igual que Alejandro Puaré. Luego. Carlos Elizondo Mayer Serra. ¿Este señor quién es? Elizondo ocupó el cargo de por eh, ratificación del Senado en 2014 con vigencia de seis años. Eh, sin embargo, decidió renunciar el pasado 30 de abril por tener ideas contrarias al proyecto de la Administración 4T. ¿Qué digo? Eh, dice? Exfuncio fue, es exfuncionada de Pemex, sin embargo, en realidad formaba parte del Consejo de Administración para, de la Paraestatal como consejero independiente. Según este señor, Pemex no debe seguir la línea de la 4T porque no son proyectos tan rentables, es decir, que supuestamente no dejarán ganancias sufici ganancia suficientes para realizar aportes significativos a gasto público. Lo anterior sería digno de análisis si no fuera porque vuelan a adivinar. Exacto, también labora en el Tecnológico de Monterrey. Además de que es columnista en el Excelsior. Jesús Silva Herzog Márquez. Hijo del notable priista Jesús Silva Herzog Flores quien fue funcionario de alto nivel en los gobiernos de López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Sevillo. Silva Herzog, hijo, es académico, adivinen de dónde, también del TEC de Monterrey, de la Escuela de Ciencias Sociales y gobierno de Puebla. Y adivinen, de los involucrados, este caso es el menos visible, pues a la fecha no ha ocupado algún cargo en algún gobierno, ni en alguno de los llamados organismos independientes. Sin embargo, llama la atención que su chamba, Alterna es como columnista en El Reforma y articulista en la revista de ¿Quién, Karen? De Enrique Krause, Las Letras Libres, y en Nexos, de Héctor Aguilar Camín. ¿A quién más tenemos? Arturo Sánchez Gutiérrez. ¿Y este señor quién es? Dice, bueno, en primer lugar... Tío, personaje citado por Forbes y proceso que acompaña a Gustavo Dellis en su intentón aparente, aparentemente electoral. Y a empezar, estimado lector, adivine, pues sí, también labora en el tecnológico de Monterrey. Ha tenido algunos que veres con el INE antes, IFE, del 93 a 2003 fue director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos. De 2003 a 2010 fue consejero electoral. Lo que lo coloca en medio del fraude del 2006 que favoreció a Felipe Calderón. De 2014 a 2017, volvió a ser consejero electoral, lo que lo ubica en medio de las elecciones intermedias de 2015 y el antesala de 2018. En abril del 17, Sánchez Gutiérrez deja el INE para casualmente entrar a trabajar al TEC. Bueno. Entonces, vamos a ver. Alejandro Pueré fue el secretario de Gobernación. Ursúa, secretario de Hacienda. Ruiz Cabañez, subsecretario de Relaciones Exteriores. Elizondo Mayer Serra, consejero administrati administrativo de Pemex. Silva Herzog es eh, columnista en Reforma, Letras Libres y Nexos. Y Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero electoral en las horas más oscuras del INE. ¿Y sabes dónde más está Arturo Sánchez Gutiérrez? Está en el Consejo Ciudadano Electoral que está registrando a los candidatos del Brian Ching, Bien, aquí lo firmo como arroba bajo político. Es que, amigas y amigos, es increíble que vengan a de tratar de marearnos diciéndonos que el Consejo Ciudadano cuando hay algo que se viene cocinando desde tiempo atrás. Uno. Dos. Que en ese equipo que vienen cocinando de tiempo atrás y que está trabajando en las sombras, hay exfuncionarios de Pemex, exfuncionarios de Hacienda, exfuncionarios de Gobernación, exfuncionarios de Relaciones Exteriores y exfuncionarios electorales. Uno de ellos está dentro del Consejo Ciudadano. Este señor Sánchez Gutiérrez. Bueno. Luego tienes ya para formalizar el proyecto de Nación. A uno de los tecnó tecnócratas más voraces del prismo arcaico, José Ángel Gurría. Y el que vas a nombrar de encargado de los moches extranjeros y de garantizar que las cosas, si ellos ganan, van a ser favorables al extranjero, es el que negoció el Tratado Libre libre Comercio, Comercio México-Estados Unidos-Canadá, teniendo como compañero a Luis Vidigaray, y que esto va a, tener a determinar de subastar el control energético. El control del petróleo mexicano. Uno de los negociadores del TEMEC está en este equipo. Entonces, no necesito hacer, pienso yo, una explicación más amplia y completa como para decir, amigas y amigos opositores, amigas y amigos indecisos, el BRIAN no está pensando en una propuesta ciudadana. Está eh, pensando en una propuesta tecnocrática que regrese a los empresarios los beneficios que en esta administración perdieron vía pago de impuestos, vía eh, aumento de salario mínimo, vía el respeto de los derechos laborales. ¿Qué es lo que va a pasar si estas personas ganan el 2024? Todos los que ahorita tenemos cierta estabilidad económica, poco o mucho mal o bien, la vamos a ver cardíaca, porque si bien es cierto, por lo que dice la Ley Federal del Trabajo y el 123 Constitucional, si no me equivoco, el salario nunca puede tender a bajar, sino más bien a subir. Lo cierto es que ese salario no llegaría a tener aumentos como los que hemos visto actualmente. No lo vamos a ver. No va a suceder. No va a pasar, mis amigas y mis amigos. Así que hay que tener cuidado con estos discursos opositores porque rayan, rayan en lo, en lo peligroso. Así que aguas, aguas, mis amigas y mis amigos, porque si nos agarran mareados, nos la aplican. Bien, bien, bien. Vámonos con el siguiente tema, vámonos de filo. Ya estamos entrando en la recta final del programa de esta noche, ahora empieza y Xochitl ya se está cayendo. Resulta que Epicmenio Ibarra fue invitado, como cada semana el programa de Ciro Gómez Leiva, e empieza a dar sus opiniones sobre Xochitl Galvez y de repente ya ven que a Xochitl Galvez no le gusta. Consigue tener una llamada al, al estudio en vivo para debatir y, según ella, desmentir a Epicmenio Ibarra. Pero Epicmenio le hace la pregunta del millón. Si eres tan de izquierda según tú, ¿qué carajos haces en el pan? Nunca en todo el programa, bueno, el, la intervención de Pigmanio dura alrededor de 40 minutos, pero la participación de Sochi duró alrededor de 20, como de la mitad. En 20 minutos, Sochi Gávez no supo ni pudo contestar cómo es que siguiendo según ella de izquierda, trotskista, marqui, marxista y todo eso. Está trabajando en el pan y trabajó para personas. Y aplica la vieja confiable de la violencia política de género y el machismo. Pero que no les digan, amigas y amigos, que no les cuenten. Vamos a ver cómo Epicmenio Ibarra trapea el suelo de manera magistral con la señora Xochil Gálvez. Para lo que les voy a compartir el audio, hacemos aquí sí algunos movimientos para evitar tragos es amargos. Si sí, ahí estamos, es correcto. Muy bien, corre el material. Epigmenio Ibarra, que está con nosotros como todos los miércoles, hizo una serie de afirmaciones sobre Xochil Galvez. Sochil Galvez estaba escuchando el programa y dice: Quiero opinar, quiero dar un punto de vista sobre lo que está diciendo Epigmenio Ibarra. Te escuchamos, Xochil, buenos días. Sí, buenos días, saludo con gusto Epigmenio, todo mi respeto y reconocimiento para él. Primero, precisarle que yo voté a favor de los programas sociales y subí a posicionar en la tribuna favorablemente. Si otros integrantes en la Cámara de Diputados erróneamente votaron, me parece lamentable, los senadores del PAN y de muchos partidos votamos a favor. Estoy absolutamente de acuerdo con la política social del presidente. Estoy convencida que es insuficiente. Eso es lo que yo he dicho. No es posible que los adultos mayores estén usando su pensión alimenticia, su pensión para comprar medicamentos y alimentos. Eso está pasando hoy. No es posible, les abasto de medicinas, en todo el país yo acabo de regresar de mi tierra y no hay medicamentos. Hay un abandono al sector salud brutal y eso lo debe de reconocer. El no es posible que los programas para jóvenes construyendo el futuro solo se les dé el apoyo y no se les dé una serie de habilidades, competencias, idioma que les permitan a esos jóvenes quedarse insertarse en el mercado laboral con mayor éxito. Estoy de acuerdo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, lo he dicho. Yo gracias a una beca fui a la Facultad de Ingeniería. Entonces, no voy a entrar en esa polémica, no le acepto a Medio, que piense que soy una mujer que está inflada. Bendita redes sociales donde todo ha sido absolutamente orgánico. Y quienes sí están pagando son sus candidatos de las consulatas del presidente. Eso sí trae millones de espectaculares y trae millones de pesos en redes sociales. Yo puedo transparentar exactamente lo que he pautado en Facebook y de dónde ha salido ese dinero. Entonces, decirle a Medio que no se sume a las descalificaciones. Hacia una mujer que tiene historia propia. Y sí, efectivamente, fue militante en mis juventudes de la Liga Obrera Marxista. Apoyé a Rosario Robles en el PRT. Después me desencanté muchísimo de esa izquierda que se acababa vendiendo con las autoridades, sobre todo en mi época de universitaria. Y siempre he tenido una lucha a favor de Ay, los pueblos indígenas. Llegué con Fox porque aceptó enviar los acuerdos de San Andrés Larraiza al Congreso de la Unión. Y fue un gobierno aparentemente de derecha. El que tiene un fondo de infraestructura para los pueblos indígenas, que este gobierno desapareció por completo. Entonces, Ciro, cuando quiera, debatimos de los temas sobre no, los pueblos indígenas. No sé pero no, le pero más bien, no que les diga que yo voté en contra de estos programas y que no posicioné a favor. Yo, Epic lo que, eh, lo que digo Bueno, primero empieza con toda la cantaleta típica de la oposición, diciendo que este gobierno básicamente es una mugre que ella es pulcra y santa y que ella no votó en contra de programas sociales ni mucho menos eh, aquí como estamos viendo en la pantalla tenemos ya cortados los clips de todo lo que han dicho y hecho los panistas sobre todo para que no nos estén quieren venir a chorar de que no no es cierto no lo dije o no no, no es cierto eso eh, eso nunca pasó no 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 no, para nada aquí lo estamos viendo amigas se me están todos los videos, no Aquí ya tenemos cortaditos los clips. Los videos más largos duran 10 minutos. El, la media de los videos duran de 2 a 5. O sea, son videos cortitos, preparados especialmente para ustedes, para que en corto puedan saber qué onda con estas estos gandallas, que no les quieran ver la cara, ¿no? Luego aplica la vieja confiable de que es que Morena gata más y sus corcholates llevan en campaña 15 cuánto tiempo, ¿no? O sea, desviando la te primero echa calabaza, luego se hace la víctima y luego desvía la atención a cosas que no tienen que ver, como el hecho de que si gastan y cuán que gastan los aspirantes de la cuadrotea, la coordinación eh, de la defensa de los comités, y luego, eventualmente, la candidatura presidencial. Bueno, ahora Epigmenio Ibarra le empieza a preguntar y acertadamente. Yo dije esto, esto, sí, 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 pero te pregunto, ¿qué carajos, si eres de izquierda, haces en el PAN? Chequense. Digo, Xochitl, buenos días. Qué gusto saludarte. Buenos días. Fíjate que yo no dije que tú votaste, dije que perteneces a un partido, eres senadora de un partido que votó en contra. ¿Y en In... el Senado el PAN votó a favor? En general, los pronunciamientos del PAN son contra los programas sociales. Por un lado no sé, y se habla no, de no. que son dádivas y se habla tú misma refiriéndote a las madres solteras hablas de que de que son dádivas no, que, no que, que son fala, acá, acaban acaban de pasar un video justo ahora lo, lo ahora lo, ahorita lo veo un, un video una video. entrevista con Ezra Chabot, que diste hace algunos años yo por lo que escuché no dice exactamente eso no, pero dice bueno que, ve, que eh, estás pero, contra eh, el enfoque asistencialista pero quería decirte una cosa si tú estás a favor de la política social qué haces ligada a todos estos personajes que están en contra de la gente porque eso es ¿Qué el hace pan? manuel Bartlett ligado con ustedes no ¿qué hace? ¿Qué hace primero Nacho Valles, no que es un bandido Perdón. no no qué, ¿Qué haces yo, yo te estoy preguntando yo te estoy California. preguntando a ti aquí aplica la vieja confiable lo que siempre han hecho en todo el sexenio como Manuel Bartlett, 1988, Salinas de Gortari, y está como editor de la CFE. Ah, entonces hay un pacto con los corruptos. La vieja, confiable. ¿Qué haces en el PAN? ¿Qué haces con el PRI? ¿Qué haces con Alito? Tú, a ver, tú, a ver, tú, tú, tú que acabas de decir que, que, madre... tienes un, que tienes un pasado de izquierda. Tú que eres defensora de la causa indígena. Tú que estás a favor de los programas sociales, ¿qué haces con los neoliberales? ¿Por qué has estado siempre ahí? ¿Por qué vas a sus fiestas? ¿Por qué eres empleada? ¿Por qué fuiste empleada de un hombre que dice que las mujeres, que decía que las mujeres eran lavadoras de dos patas? ¿Por qué yo Mira, yo no puedo responder por esos hombres, yo puedo responder por mí. ¿Qué haces tú con un hombre que dice que yo soy el producto de estos personajes? Yo soy yo misma y no contesta. No contesta la pregunta, le están preguntando, "¿Por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo ahí si eres de izquierda?" Y contesta con preguntas y contesta con descalificaciones. ¿Qué haces tú? A ver. Y yo creo que aquí sí le falló a Epicmeon, nunca se lo dijo, porque vi la entrevista completa y nunca se lo planteó, pero yo le hubiera respondido eso, a, a ver. Aquí el problema, aquí el problema no es si yo soy o no soy o no soy, y aunque fuera yo no estoy buscando la presidencia de la república. Eso es algo gravísimo. Que alguien así esté buscando un cargo de tanta relevancia. Pero vamos a ver cómo Xochitl se trata de defender como gato patas para arriba. Porque no puede responder como siendo de izquierda está metida en el pan. ¿Por qué, ¿Por qué pueden pensar que una mujer responde a hombres y no a sus capacidades? Yo entré al gabinete de Fox o Cazadores de Talento e hice un trabajo impecable. Electrificamos a dos millones de personas. Con ese gobierno, ese gobierno que tú tanto consignas como un gobierno de derecha, retomó los acuerdos de San Andrés Laguna. Ese, ese gobierno, creó ese gobierno es universidades interculturales bilingües. Y ese Estoy gobierno, aparte, pues, pues yo hago lo que yo puedo hacer positivo. Yo he hecho mi trabajo. Este gobierno desapareció muchos apoyos a las mujeres indígenas. Este gobierno ha dejado de apoyar a las casas de la salud de las mujeres indígenas. Este gobierno desapareció o quiere desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Eso es mentira. ¿Qué hago yo en esta bancada? Trato de hacer mi trabajo de una manera respetuosa. No milito en ningún partido, pero sí voy a señalar lo que este gobierno no hizo. Ni modo. Este gobierno tiene grandes fracasos en seguridad pública, en salud, en educación, en la violencia, en combatir la violencia hacia las mujeres. Ni modo. O sea, sé que no te gusta, pero cuando tú me preguntas, yo te digo, ¿qué haces tú con un gobierno? que tiene a Manuel Baclet, que le robó la elección a, 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 al ingeniero Cautemo Cárdenas. ¿Qué Yo, haces tú con un gobierno que, cuyos eh, integrantes han hecho una refinería que iba a costar 8 mil millones de dólares y ahora hola, vale 18, 18 mil millones de dólares? Tú, o sea, tú, tú apoyaste a un presidente que hizo una barza, y tú estuviste con, un, con otro presidente que metió ilegalmente las manos en un proceso electoral para robarse con, Vicente, con Felipe Calderón la presidencia y tú yo no recuerdo posiciones tuyas en contra de la guerra desatada por felipe calderón y tú que vienes de un origen de izquierda que tienes un origen de izquierda y que estuviste en la liga obrera marxista a ti te pregunto cómo no analizas el origen de la violencia y cómo no analizas el peso inercial de la violencia desatada porque eres tan simple en el análisis bueno, ¿por qué, le, ¿por le, qué le, otra le, vez le. repites una y otra vez la misma retaíla? Sí, pero ahí está Barlet, sí, pero tal. No, pues a sí, ver, tiene, jóvenes construyendo el tiene. futuro. O sea, con la, todo tasa, todo. la tasa de empleo de los jóvenes construyendo futuro es del 40%. Nosotros, pero, nosotros hemos tenido 70 jóvenes construyendo el futuro, de los cuales 42 están empleados en la industria. Nosotros aquí ¿quién? En Argos, en la productora, una productora. Resulta que los. Lo... No, nosotros acabas de mentir flagrantemente. No, no. Bueno, yo no tengo, no tengo un solo contrato con el gobierno federal, uno solo. Y te reto a que lo demuestres. Bueno, te reto, porque bien. acabas de mentir. Bueno, tú acabas de mentir en muchos sentidos sobre mi persona. No, yo no acabo de mentir. Fíjate que te dije, que... tú dijiste, soy de la Liga Obrero Marxista y lo reconozco. Y te pregunto, si eres una mujer con origen de izquierda, si eres una mujer tan apegada a las causas populares, ¿qué haces con eso, señores? ¿Qué haces con ese atajo de corruptos? Xochis, Yo no soy una mujer corrupta. ¿Qué haces? No, una con... mujer, no te estoy acusando a ti, te estoy diciendo qué haces con ese atajo Lo mismo de que corruptos. te pregunto, ¿qué haces tú con un personaje como Bartlett ahí en ese gobierno? ¿Qué haces tú con un personaje como Nacho Valle? que dice el presidente que solo se robó 9 mil millones de pesos y no 15 mil ¿qué haces tú el con presidente, un gobierno el que presidente. no le atiende a los niños contra el cáncer? ¿qué haces con un gobierno oh. que abandonó a las mujeres? ¿qué haces tú con un gobierno que con toda la misma retaíla las mismas Perdón. las mismas mentiras, la misma retaíla, ¿sabes qué pasa? Sí. Xochitl, se creen sus propias mentiras ustedes porque ustedes no hacen, no hacen diferencia que inventan y lo que creen, ya es lo mismo. Bueno, a ver, tiempo, porque tenemos que ir a pausa. Hacemos una pausa ya. Ok, bueno, luego regresan. Y este va, llegan a comentarios finales. Y Sol Gálvez nunca, nunca responde. ¿Qué carajos, si según ella es de izquierda, hace en el Partido Acción Nacional? ¿Qué hace? No. Dice... Formé parte de un gobierno que retomó los acuerdos de San, Andres, San Andrés La Raiza. O sea, los acuerdos de San Andrés son las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuando se levantaron el 1 de enero de 1994. Producto de este levantamiento eh, armado que tuvo al gobierno en jaque durante una semana más o menos. En San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, y que luego no pudieron sofocar a los zapatistas porque se replegaron a la celda, selva la Candona, terminaron negociando a través del de obispo Samuel Ruiz, ya fallecido, y a través de eh, este, es, 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 no, este, Manuel Camacho Solís, ya también fallecido, lo que se convirtieron en los acuerdos de San Andrés que la intención era favorecer a los pueblos indígenas, básicamente, ¿no? La realidad es que esos acuerdos, de Andrés, sí se, re, se generaron en tiempos de Vicente, ¿no es cierto? Se volvieron, se generaron en los tiempos de Cedillo, pero luego se, se, se olvidaron, pero se volvieron a poner sobre el escritorio del debate público en el sexenio de Fox. Lo que Sochil Gálvez no dice es que el gobierno... Nunca cumplió con los acuerdos de San Andrés larrecer. Sí, los puso, qué bueno. Se debatieron, qué bueno. ¿Y los cumplió? No, no los cumplió. Bueno. Para hacer esto más sabroso, todos recordamos, amigas y amigos. Esta. Todos recordamos la declaración de Sochil Galvez sobre llevar educación a los pueblos indígenas. Pero nos encontramos el video completo, o sea, ya no el pedacito, el video completo. Vamos a ver primero una partecita para que nos ubiquemos sobre qué materia, de qué material estamos hablando. Chéguense. Bueno, Sochil Galvez, representante de la Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentó su informe semestral de actividades. Vamos a ver. Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación, puta? Digo... <laughs> Menos Bueno, este es el video que normalmente conocemos, donde sale Xochil Gálvez diciendo que para qué les va a llegar la educación. Y la nota no fue que la, eh, que la coordinadora de asuntos indígenas del gobierno de Fox no fue el hecho de que dijera que para qué le da educación si están, a, si jodidos están, y jodidos y felices así se sienten bien. No, la nota en ese tiempo fue que Sochil Gávez dijo puta. Que una subfuncionaria pública dijo puta, así como una expresión, no insultando a alguien en particular, sino como una expresión. Esa fue la nota de aquel tiempo. Luego la nota eh, fue que. No, pues que es muy dicharachera. Que, este, que compartió con los reporteros una barbacoa que trajo del estado de Hidalgo. Esta es la entrevista completita, el video completito, ¿no? Aquí lo vemos que hasta este, pudo convivir fuera ya del argot de funciona público, reportero, periodista, sino de dos eh, seres humanos que están echando pues, un rato de relax. Ahora viene lo importante. La entrevista. Para que, poder entender qué onda con esta señora. Vamos a ver y a desmenuzar esta entrevista que, pues, es... No tiene... Esta entrevista no tiene desperdicio, amigas y amigos. Bien. Ahí está. Bueno, Xochitl Galvez. Buen convivio hoy con los con los periodistas. No, nos queda ninguna duda que la barbacoa de tu pueblo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, realmente pues sí fue un placer el poder informar al país lo que hemos hecho durante seis meses. Creo que es una enorme responsabilidad el cargo que me ha conferido el señor presidente. Se hicieron cosas importantes en favor de los pueblos indígenas. Y bueno, esta barbacoa era una deuda que tenía no, con los periodistas. ¿Qué es, eh, a juicio de la jefa de la Oficina de Atención a Pueblos Indígenas, lo más importante que han hecho en estos seis meses? Ok, esta pregunta es esencial. Llevan seis meses, el gobierno de Fox, estamos en 2001, prometieron ser un gobierno de cambio, y entonces la pregunta de Ciro, ¿un Ciro rejuvenecido? cuando todavía tenía ética periodística, no como ahora, y le hacen una pregunta interesante, básica pero interesante, que, ok, seis meses, ¿qué han hecho? ¿Qué es lo más importante? Chéquense. Son el varias libro. cosas. Fundamentalmente el tema de salud. Hay un compromiso contundente de la Secretaría, se creó una coordinación, hay todo un plan. Perfectamente integrado, que arranca la semana que entra ya con dosificación de micronutrientes con calcio y hierro para las mujeres embarazadas. ¿Sería es la más importante? 100 millones de pesos ya aplicándose en este momento para las comunidades indígenas. El tema de educación es muy contundente. ¿Qué han hecho eh, eso? Eh, concreto, que eh, se sienta eh, hoy en eh, las comunidades. Capacitación indígenas? a maestros. Hay 300 muchachos que entran a las universidades de Chapingo y la Narro eh, con un acuerdo especial para su superación. Eh, a ver, primero atiende problemas de salud y atiende problemas, dice ella, de educación cómo atiende los problemas de salud, atendiendo a las mujeres embarazadas. ¿Cómo atiende el problema de la educación? Capacitando a los maestros, dices, va. Pero mandas a los jóvenes a los jóvenes a dos universidades con tasas de pago preferenciales, o sea, no de, no, con, no becados, no, les consiguieron un descuento, que paguen poquito, pero que paguen. Esas fueron como que sus Grandes logros dices, ok, ya desde ahí, ¿dónde quedó la alimentación? Porque el atender a las mujeres embarazadas y todo, con fósforo caso y todo eso, es importante, pero eso es correctivo. ¿Dónde está la prevención? Vamos a ver si menciona algo. Eh, el tema de procuración de justicia ya se liberaron 260 presos, hay 300 casos más en, en, en revisión. Eh, estamos eh, trabajando fuertemente en el tema agrario. Mañana estoy en Nayarit justamente revisando en Jalisco con la zona Buchol. A ver, habla de justicia, de que ya liberaron a 300 personas que están así, 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 así. En aquel, este tiempo está el tema, los temas de Acteal y de Aguas Blancas. Imagínense un atentado de represión brutal a comunidades, comunidades indígenas del estado de Chiapas. Ojo, ¿eh? es un delito de violación grave de derechos humanos. Dice, ok, ya le ibas a 300 personas. Hay miles de personas en prisión por delitos que no cometieron, por robar comida. Desde, desde aquellos tiempos había miles de personas y ellos se jactaban: no, pues que ya tendrían a 300. Y eso atendidos, ya no, no hablemos de que si sí, sí, se resolvieron los casos, los atendieron, pero no, eso no implica que les resolvieron, que son dos cosas distintas. Le estamos metiendo fuerte a los temas agrarios. Hoy decía Luisa Álvarez, ahora hay todo de. Dice que le metieron fuerte a los temas agrarios y por qué hay tanta, min, tanto suelo nacional concesionado a mineras. Muchos de estos territorios de comunidades indígenas. No, tacarona. ¿no? Ahora viene una crítica todavía, había, eh, Luis H. Álvarez, uno de, pues digamos que es de la generación de Porfirio Muñoz Ledo, pero este sí tenía dos dedos de frente. Depende exclusivamente del ZLN si quieren avanzar, si quiere haberse un avance en esta búsqueda de la paz será porque ellos hagan algo. ¿Te parece que es correcto? ¿Te parece que realmente solamente depende del ZLN? Mira, yo aquí sí quisiera ser muy respetuosa de la posición de don Luis. Él es el responsable de llevar el tema de la paz con Chiapas, él ha establecido una propuesta, a mí me toca un tema muy específico que es el desarrollo de los pueblos indígenas, me metía la ley indígena, ¿no? me metí a la ley indígena porque obviamente es un tema que afecta a todos los pueblos indígenas eh, por país. igual, pero bueno, ahí sí respeto su posición, o sea, don, eh, don, Este habría que... Don Luisa Chalvas. A ver, entonces que alguien me explique, su postura, su trabajo es de desarrollo de pueblos indígenas pero para atender a los indígenas lacandones y tzotziles del estado de Chiapas, esos no, esos que los atienda Luisa Chávez porque a él le tocan, a ella no. O sea, <laughs> no 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 puede ser. Y no estamos hablando de que ella vaya a resolver la chamba de Luisa Chávez, estamos hablando que se tiene que coordinar para poder llevar el desarrollo de los pueblos indígenas tzotziles y lacandones en Chiapas. Pero esta eso a las Encargada de pueblos indígenas del gobierno foxista, pues como el que no lo considero importante. Antes de seguir platicando contigo, Xochitl, vamos a ver estas eh, dos notas: esta nota de cómo se votó hoy en distintos estados la ley indígena. Vamos a. Vamos, vamos con a el caso mm. de, de Hidalgo en Hidalgo. Y ojo, eh, la ley indígena se tiene que. Bueno, como fue una reforma, reforma constitucional. Se tiene que conseguir la mayoría calificada en el Congreso, lo cual sí sucedió, sí se consiguió la mayoría calificada, Cámara de Diputados y Senado. Luego de ahí, en aquel tiempo, como la Ciudad de México todavía no era un estado más de la República, se necesitaban conseguir 16 Congresos estatales. Actualmente son 17 porque el, eh, la Ciudad de México ya es un estado más. Entonces se tiene que conseguir más del 50%. En aquel tiempo eran 31 estados y un distrito federal. Entonces se tenía que conseguir. No 15, sino 16 este, eh, congresos locales. Ahora, vean la aceptación de esa ley indígena y quiénes la rechazaron, sobre todo quiénes. Algo fue rechazada la ley de cultura, de derechos y cultura indígenas. La sesión estuvo a punto de ser interrumpida por una legisladora que lanzó huevos a la tribuna. Vamos a ver. Sánchez, los a favor de la ley de derechos y cultura indígenas. Los del PAN, y municipal de Actopan, y COR de ese estado. El PRD de Escotés conoció a la señora Salomón con favor de los panistas. El Congreso de Hidalgo. Nuestro fue Hidalgo y hoy en tres estados fue rechazada la ley indígena del Congreso Federal. Las legislaturas de Hidalgo, Chiapas y Guerrero votaron ampliamente en contra de esta ley. Chiapas y Guerrero. Dos de los estados junto con, Oax con Oaxaca, que tienen la mayor cantidad de población indígena del país. Y rechazaron la ley indígena. ¿Dónde está la chamba de la eh, directora de desarrollo de pueblos indígenas? ¿Dónde está? Se manda una ley y la rechazan los pueblos que tienen más población indígena. Pues carajo. ¿Dónde está la labor de convencimiento en todo caso? ¿Dónde está la labor de coordinación? Y bueno, recordemos que para elevar a rango constitucional la Ley de Derechos y Cultura Indígena se requiere que la iniciativa sea aceptada por 16 de los congresos estatales. Hasta hoy el marcador, por decirlo de alguna forma, está colocado en 11 estados a favor y 7 en contra. 11, 7 son 18. En aquel tiempo eran 31. 18 para 31, faltaban. 28. 13 estados, 13. Y se necesitaban 16 si de los 13 que faltan, les, les hacen falta ahí 5 estados. Si de los 13 que faltan, 8 votan en contra, ya valió que es. Se necesitan 16, como lo veíamos ahí. Estaba ayer, estaba 11-4, 3 estados votan hoy, además 3 estados con población indígena. Ahora, otro detallito. Ahorita va a decir qué es lo que piensa de la ley indígena. Fíjense, la encargada de asuntos indígenas del país no tuvo el buen tino de poder eh, motivar a los legisladores para que elaboraran una ley adecuada. Pero que no lo escuchen de mí, que lo escuchen de las mismísimas, señora Galvez. Hidalgo Chiapas Guerrero. Yo siempre dije que era necesario. Debatir y profundizar en aquellos aspectos que no habían quedado de todo satisfechos los propios pueblos indígenas. Creo que cada estado ha debatido la ley con mucha responsabilidad, el ejecutivo es respetuoso de este proceso, eh, pero creo que sí debemos, eh, independientemente de cuál sea. Eh, la terminación de todo este proceso habrá quien se ha manifestado a favor o en contra habrá que tomar en cuenta esas posiciones si estos siete estados permanecen en contra de las siguientes a favor, bueno, es un claro ejemplo de que hay que seguir hay que seguir eh, eh, estudiando y encontrar una forma que satisfaga a los pueblos indígenas que, que de alguna manera esta ley que se convierte en ley, si pues así fuera pues, eh, eh, veamos qué le faltó y pues vamos a, a, a buscar caminos. A replantearlo dirías? La encargada de asuntos indígenas del país no sabe de qué trataba la ley que se mandó. Hay que ver qué falló, ¿no? No, pues a ver si te le están rechazando y tú estás diciendo que no se mandó algo bueno, pues es porque se supone que ya te fijaste, ¿no? Entonces, sabiendo, teniendo conocimiento de caso, dejaste que algo defectuoso saliera para impactar negativamente a los pueblos indígenas. Mira, el hay un consejo consultivo que el presidente Fox eh, tomó posición en Guerrero. Hay gente de muchísimo nivel en este consejo. Hay académicos brillantísimos y estamos haciendo un análisis muy serio en dónde se avanzó, qué le falta a la ley. Y creo que el presidente Fox pronto tendrá un documento que le permitirá tener un consejo. Eso es el consejo. Aquí yo pregunto, amigas y amigos: dice eso, Chávez que hay un consejo que tiene académicos brillantísimos. ¿Dónde están los verdaderos. Destinatarios de esa ley. Los indígenas, ¿dónde están? Pues parece que no estaban en la mesa de la elaboración de la ley, solo esos académicos brillantísimos. Xochitl, te veíamos hoy muy sonriente en la presentación de tu informe, además tendrás que rendir informes cada, cada mes. Poca gente del gobierno del presidente Vicente Fox tiene ese ánimo hoy en día, ¿no? Nos vemos cuando menos se enfrenta a los medios de comunicación, como que este asunto de las toallas y una serie de críticas. ¿Cómo están los ánimos ahí con tus compañeros? ¿Cómo lo sientes? Yo realmente creo que en el tema indígena ha habido un gran avance. Yo hablaba que di 90 entrevistas en el puro tema de la ley digo Y eso es trabajo, porque de alguna manera posicionar el tema en los medios, en el debate, en la discusión, es, es la mejor forma de lograr las cosas. Eh, hice 28 giras a las regiones indígenas. Eh, nadie podrá decir que no he estado en contacto con los pueblos indígenas. Me presenté en 7, 8 foros a, de alguna manera relacionado con el tema indígena. Eh, se han logrado que en los programas sectoriales el tema indígena entre eh, de manera importante. Yo creo que eso jamás en la historia de los pueblos indígenas había pasado. Eh, hoy el presidente Fox, en la reunión de gabinete, toca el tema indígena como un tema fundamental en su gobierno. Yo creo que para los pueblos indígenas es motivo de satisfacción el que eso esté logrando. El que el segundo objetivo de la Secretaría de Educación sea la interculturalidad. Creo que creo que eso, eso habla de lo que está pasando con los pueblos indígenas en los hechos. En los hechos. Aquí yo ya les he platicado, yo estuve en una zona indígena. Precisamente entre el 2005 y 2006, cuando gobernaba Fox, estuve un año, estuve en la zona de la Huasteca Potosina de la cultura indígena Tenec, así se llama la cultura. ¿Saben cuántas veces recibimos una, un apoyo, un algo del gobierno federal de asuntos indígenas? ¿sabes cuánt, ¿Saben cuántas veces? Así, cero. Nunca, nunca. Tuvimos a la gente de asuntos indígenas del gobierno federal para atender los problemas de la comunidad. Y miren que había bastantes. Y se los digo porque yo trabajaba muy de cerca. Vivía como ellos, comía como ellos, caminaba como ellos, a veces dormía en los mismos lugares que yo. O sea, un año estuve allá. Nunca, nunca pasaron a construir un camino bien hecho. Nunca tardaron para construir había dos caminos para subir a la parte alta había un camino que era corto pero peligroso y había un camino que era más este más planito pero era muy largo saben cuántas veces tardaron a hacer la carretera completa para subir por los dos caminos saben cuánto tres años yo me fui de ahí yo estuve ahí de agosto de 2005 a julio de 2006. Prometieron que iban a construir el camino desde la cabecera municipal a Quismón, San Luis Potosí, hasta la parte alta, que es una comunidad que se llama Tamapats. Bueno. Llevaron las máquinas, pelaron el terreno y todo. Nunca terminaron el trabajo. Nunca en un año que estuve allá, estaban las máquinas, las planadoras, había maquinaria de Nunca terminaron el trabajo. ¿Cuá, ¿De qué hechos, señora Galvez me habla? ¿De qué hechos? Ella podremos decir en esta entrevista, está empezando, es 2001. A mí me tocó ver esos, esos hechos, esos hechos en 2006. 2005, 2006. Nunca llegaron. Hechos, ¿cuáles hechos? Bueno, de, de esto también dentro de un marco más o menos de, de depresión también de los grupos indígenas, tal como lo manifiesta el Congreso Nacional Indígena por eh, la forma en que se votó o el contenido de esta ley que no les gustó, ¿no? Sí, es, hoy me decía un reportero que quiera era más importante si la ley o la parte social, ambas cosas son muy importantes. De las casi 2.163 solicitudes que ha recibido en mi oficina, hemos atendido a 1.734 personas o, sea, o dos, grupos indígenas. Dos, dos. Eh, hemos construido este proceso al lado de los pueblos indígenas, junto con los pueblos indígenas. Yo arranqué a ver, dice que recibió dos mil y pico de solicitudes y que han atendido. Es más, le voy a revisar tantito para ver, para verificar. No, a lo mejor yo escuché mal. La parte social, ambas cosas son muy importantes. De las casi dos mil ciento solicitudes que ha recibido en mi oficina, hemos atendido a mil setecientos treinta y cuatro personas. De dos mil solicitudes han atendido mil En temas indígenas, y eso me consta, porque yo estuve ahí. Los funcionarios públicos se lavaban las manos diciendo, ya lo atendí. No, güey, no quiero que lo atiendas, quiero que lo resuelvas. Casi les podría afirmar que de esas 1.700 solicitudes atendidas, si resolvieron la mitad es mucho. Y eso yo creo que estoy siendo muy generoso. Si resolvieron la mitad es mucho. Fíjense cómo habla de atención, pero no habla de solución de problemas lleva 10 minutos, bueno empezó en el minuto 2, lleva 8 minutos hablando, nunca ha mencionado la palabra solución de problemas, no, nada cero, no ha, no ha mencionado que haya solucionado algo, ha mencionado atención pero solución no digo que, re que resuelva todo que solucione todo, claro pues no es superman, es como lo que les le queremos achacar al presidente López Obrador, ay es que no resuelve es que no soluciona, no, pues, es les ponemos un montón pero si estás hablando, se si está presumiendo cifras grandes, pues tú esperas que haya soluciones ya, igual de grandes, ¿no? Si ya las estás eh, presumiendo, pues digo, no es para que me digas atención, no, que has solucionado de esto que atendiste, porque para atender es bien fácil, ¿no? Te recibo, te escucho, me cuentas y ya te digo, déjame ver, ya ya te entendí, pero no te resolví. O dos, grupos indígenas. Dos, dos. Eh, hemos construido este proceso al lado de los pueblos indígenas, junto con los pueblos indígenas. Yo arranqué una oficina donde no existía nada, donde me dijeron aquí está tu oficina, no, no había. Entonces, eh, esto es motivo de satisfacción porque hemos ido construyendo juntos la estrategia de política transversal. Hemos determinado que, que tenemos que luchar porque dentro de todas las secretarías de Estado, dentro de todas las comisiones es especiales, se tome en cuenta el tema y se está logrando. Pues, a ver, dijo que tenía un equipazo súper brillante de académicos, académicos brillantísimos y que trabaja de la mano de los pueblos indígenas. Pero resulta que ella misma se echa de cabeza. ¿Por qué? Dice que tiene un equipo de académicos brillantísimos y trabajan de la mano de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que hacen entonces? Resuelven, buscan las cosas desde el escritorio, desde la academia, y luego van a ver si les funciona. Funciona, chido, les seguimos. No funciona, regrésate al escritorio, regrésate a la academia para replantear y luego trasvuélvelo. ¿Dónde está la participación de los pueblos activa de los pueblos indígenas en la solución de sus propios problemas? ¿Qué necesitan? No, en lugar de incluir a los pueblos indígenas, lo que hicieron es armar un equipo de académicos brillantísimos que, aquí en esta administración obradorista, ya vimos cómo saltaron esos académicos brillantísimos y descubrimos que dan conferencias, pláticas, clases, pero no hacen ciencia. No hacen ni ciencia exacta, ni ciencia social, ni ciencia humana, ni ciencia de ni madres. Y estamos en... Bueno, eso sucedió en 2019, 2020. Parece que en 2001 hacían lo mismo y no había pasado nada. 2021, o sea, 20 años después siguen igual. No, están cañones. Muy bien. Pues, suerte, suerte, suerte. suerte. Sufriste tardes, hoy, ¿verdad? Estar. Con el Cruz Azul. ¿tú? Bueno... Ya después está con el tema del Cruz Azul en el 2001 subcampeón y ya quién sabe Pero es, esta, amigas y amigos, era importante que lo vieran porque siempre nada más nos pasan el pedacito donde dice que ¿para qué le llevan educación a los pueblos indígenas? Y porque dice puta, ay puta. Pero nunca habíamos visto el video completo, la entrevista completa, ¿no? No la habíamos desmenuzado. O sea, lo que fue a decir Suchil Galvez es que estamos atendiendo a un montón de gente. No pensamos, no pensamos concretamente todavía en las soluciones porque en mi oficina no había nada, entonces ya es mi meritorio. Casi, casi gracias por venir a atender. No, a ver, son problemas que, se tiene, que tienen muchos años de retraso y se espera que tengan una solución, aunque sea mínima. Pero en los diez, casi 10 diez minutos de entrevista nunca mencionó que hubiera solucionado algo en que fuera pequeño. Pura atención pura atención, pero nada de solución. Nada de prevención. ¿Y se fijaron? Nunca en los 10 minutos de entrevista mencionó el tema de la alimentación de los pueblos indígenas, nunca. Habló al principio de que de las mujeres embarazadas y que es fósforo y casi la chingada, ¿no? Pero nunca en los 10 minutos habló de la alimentación de los pueblos indígenas, del combate del hambre en las zonas indígenas, nunca. Esa es la persona que hoy pretende ser candidata y eventualmente podría ser presidenta. Una persona que no fue capaz de vislumbrar que lo primero que tiene que combatir en una situación de esta envergadura es, la, es el hambre y la alimentación. Luego la salud, luego la educación, luego la seguridad, en ese orden. Si tú tienes una comunidad bien alimentada, no se te enferma. Y si no se te enferma, no tienes que invertir tanto en salud porque no se te enferma. Si además de tenerla bien alimentada y no se te enferma, la vas a tener bien ducha para poder mandarle educación y que pueda aprender. Y aprender desde niño, no hablo de los jóvenes universitarios, como dijo, ah, sí, lo estamos mandando a la universidad. Bueno, ¿y los niños qué? ¿Los adolescentes qué? No manches. Y luego, además, agrégale que dice que para qué le llevan educación si, está, si así están bien como, como están. Puta. Pues no. ¿Qué pasa si tienes a gente alimentada? Sana y educada, pues no delinque, no comete delitos. Entonces, el problema de seguridad baja. Nunca escuchamos el problema más esencial, el de la alimentación, el del hambre. Nunca. Pero, según ella, hoy presume que, wow, hicimos un montón de cosas y no pudo llegar a resolver ni siquiera lo más elemental. No quiero ni pensar si rascamos más a fondo qué, qué broncas encontraríamos. Además de que otra cosa. Nunca cumplieron con los acuerdos de San Andrés, esos de, eh, de los zapatistas y chapas, nunca. Mis amigas y mis amigos, muchas gracias a los que siguen aquí conectados. Vamos a ver, dice José García de Xochitl, no solo es mentirosa, sino que quiere que le creas. Ese es un doble atentado contra la verdad, totalmente de acuerdo, estimado Pepe. Red Oster dice: como si Manuel Bartlett fuera. El único beneficiario de la de la elección de 88, y Salinas de Gortari o Miguel de la Madrid. Y mi estimado Red, hay un libro que se llama 1988, el año que cayó el sistema de Marta allá, donde explica efectivamente que Manuel Bartlett era el presidente del colegio electoral, en su calidad de secretario de gobernación, pero alrededor de había un chingo de gente. Había otros funcionarios públicos, había técnicos, ingenieros, los propios funcionarios de los partidos, los este, enlaces con la presidencia de la República, los enlaces con el PRI. Pero de esos nadie habla, solo hablan de Bartlett. Se le chispoteó, dice. ¿A qué hora duermen? Pues ya mero, ya mero, estimado, estimado Eduardo. Saludos, dice... Se la los saludos, saludos a todas y a todos. Bueno, amigas y amigos, pues vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos ya los últimos. Hay un temita que hay con Movimiento Ciudadano. Ya estamos por cerrar. Pues resulta que todos vimos cómo Enrique Alfaro se bajó de la candidatura. Bueno, de la, de la contienda dijo que iba a participar, pero dijo: ¿sabes qué? Dice mi mamá que siempre no y no voy a participar. Y se vale, está en su derecho. Vamos a ver primero cómo lo dijo Enrique Alfaro dio un mensaje en su cuenta de youtube de 10 minutos pero pudimos reducir esos 10 minutos a un minuto ok esto es un extracto de lo que en resumen Dijo Enrique Alfaro, ¿por qué se baja de la contienda? Ahí va. Hoy tengo la posibilidad de ser candidato a la presidencia de mi país. En este momento de definiciones, quiero decirle de frente a las y los jaliscienses, a las y los mexicanos, las razones del camino que he decidido tomar. Claro que se podría construir un proyecto con la fuerza suficiente para competir en el 2024. Sin embargo, las burocracias de los partidos de oposición Parecen estar determinados a que eso no suceda. Por un lado, una alianza construida popularmente por dirigentes que piensan que poniendo por delante a los partidos que han traicionado en el pasado a la patria, van a poder rescatarla. Esos dirigentes se niegan a construir una plataforma verdaderamente abierta a la sociedad, simplemente porque perderían sus privilegios. No les importa el país, les importan únicamente sus partidos, sus presupuestos, sus posiciones. Por eso tengo la convicción de que nuestro movimiento no debería haber tomado el camino del aislamiento. No compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione. Por todo esto, he decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Hoy te... muy bien, le tuve que poner una música encimada porque la que él le puso a su video estaba muy fuerte y corríamos el riesgo de que me bajaran el video por derechos de autor. Entonces en TikTok le pusimos otra pieza y pues por eso se escuchaba una música tergiversada, pero se tiene claramente el discurso. Le tira fuerte a, al Prian, no, no menciona el nombre, pero cuando habla del de proyecto y de los métodos, pues le está tirando a Claudio X González y le tira a su propio partido, a Movimiento Ciudadano, porque dice que decidió aislarse. Y de todos ha sabido, amigas y amigos, Movimiento Ciudadano es la caja chica, es el modus vivendi de Dante Delgado, de eso vive Dante Delgado. Ahora, algo que llamó poderosamente mi atención fue que a pesar de que Enrique Alfaro se baja de la contienda, empezamos a ver anuncios pagados de este tipo. Alfaro entre los gobernadores mejor evaluados, ¿no? Y bien curioso, ¿no? Todos los que estén aquí, fíjate, ¿cuántos son de derecha? Mauricio Villa del PAN, del, Marina del del es Marina, no es Mariana, es Marina del Pilar desde Morena, Samuel García, Movimiento Ciudadano, Tere Jiménez del PAN, Mauricio Curi del PAN, Enrique Elfrae MC, Diego Sinue, del PAN. Solo una, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar de Morena, pero todos los demás, panistas y de MC. ninguno del PRI. Bueno, es que pues, no hay gobernadores del PRI más bien. solo están del Mazo, todavía está, todavía está este Riquelme y próximamente estará Manuel Jiménez y, estará Esteba, y está Esteban Villegas de Durango, pero no, no está en ninguno de los tres. Pero puro pan y puro MC. Entonces yo dije, ah, esto está raro, ¿no? ¿Por qué le están pagando anuncios al Faro si se está bajando de la contienda? Entonces nos presentamos a la página de Movimiento Ciudadano. Nos vamos a la sección de información. Nos vamos a transparencia de página. Y en transparencia de página, nos vamos aquí a ver todo. Y aquí nos, nos, dice, todo, nos dice que está la biblioteca de anuncios. Aquí está. Te abre una página nueva. Esta es la página de anuncios de Movimiento Ciudadano. Aquí está. Lo que más me llamó la atención, fíjense, es la página del partido de Movimiento Ciudadano, Jalisco. En teoría deberían estar promoviendo no nada más la imagen del gobernador, sino la imagen de los municipios. Pero fíjense, escucha con atención el siguiente mensaje del gobernador Enrique Alfaro. Escuchen con atención el mensaje de Enrique Alfaro. En Caico a políticos que tomaban decisiones por el aplauso fácil y decidimos reconstruir, bla, 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 bla. Hoy el gobierno de Enrique Alfaro está en su mejor momento. Siguiente anuncio. El mejor momento del gobierno de Alfaro. Aquí está. El mejor momento del gobierno de Alfaro. El mejor momento del gobierno de Alfaro. Sigue. El mejor momento del gobierno de Alfaro. El mejor momento del gobierno de Alfaro. El mejor momento del gobierno de Alfaro. Estos, amigas y amigos, todavía son anuncios de julio. Estamos hablando de julio y apenas estamos a 10. 11. Fíjense, todos estos anuncios son, del, son de Enrique Alfaro. Todos, todos, todos. Si se fijan, todos son de Alfaro. Alfaro, puro Alfaro. Vamos a ver cuántos anuncios llevan junio. Estos de aquí abajito, estos ya son de junio. 27 de junio, de, al 30 de junio. Estos ya no. Vamos a ver los de arriba. Aquí empiezan. 29 de junio al 1 de julio. O sea, de aquí. aquí llevamos tres. 6, 9, 12, 15, 18, 21 anuncios. O sea, fíjense, en solo 10 días, apenas es lunes 10 de julio, en solo 10 días, Enrique Alfaro contrató solo en Facebook 10 anuncios. Diez anuncios, amigas y amigos. Ahora, mire tantito, vamos a hacer. Vamos a compartir la pantalla. Pero la completa. ¿Por qué? Porque necesitamos utilizar la calculadora también. Fíjense, aquí están. ¿Cuánto cuestan los anuncios? ¿2.500? ¿20.000 pesos? Fíjense, 20.000 pesos, fíjense, 2.500 aquí. 20 mil pesos y 5 mil pesos. Fíjense, 5 y 20 son 25 mil. 25 y 2.500 son 27.500. Ponemos no en la calculadora. Más. Vamos a las siguientes tres. Este anuncio, fíjense, 30 mil pesos. 30, aquí está.

45 y 15, 50, 60 mil pesos, amigas y amigos. 60 mil pesos. Siguiente estrés. Solo estamos sumando los de julio, nada más. Siguiente estrés. Aquí está, mira, 8 mil. Y 15 mil son 23 mil. Y este, vean esto: 70 mil pesos. Un anuncio en Facebook. Fíjense. Otra vez, ahí les va: 8 y 15 son 23. Y 70, 93 mil pesos. 93 mil pesos. Yo creo que me quedé corto en el banner. ¿eh? Los siguientes tres. Vamos a ver estos. ¿Qué pasa cuando no aparece la cantidad como en los de arriba? Cuando esto sucede, te vas a ver detalles del resumen y aquí te dice 35 mil pesos este anuncio. 35 mil. Y luego te vas a los detalles del otro. 35 y 50, 85 mil pesos. Aquí está, amigas y amigos, 85 mil. ¿Más? 100 mil pesos, hijo de la chingada, qué bárbaro. 100 mil pesos, amigas y amigos, un anuncio en Facebook, 100 mil pesos. Aquí está, no lo digo yo, aquí está, importe gastado, 100 mil pesos

Veinticinco mil y siete, treinta y dos mil y nueve, cuarenta y un mil pesos más cuarenta y un mil. Siguientes tres, de, esto, de hecho, estos ya son los últimos. Estos. Porque terminaron el primero de julio, no en junio, sino en julio, por eso los vamos a sumar. Entonces son, fíjense cómo estos son chiquitos y chiquitos entre comillas. 3,000 y 4,500 son 7,500. 7, 7 y 4, 11,500 pesos. Más. Amigas, amigos. Enrique Alfaro, en solo, óigalo bien, Enrique Alfaro en solo 10 días del mes de julio, solo, repito, solo 10 días del mes de julio, se ha gastado 458 mil pesos en publicidad, solo en Facebook, díganme cómo podemos entender esto. ¿Por qué Movimiento Ciudadano está gastando 400, pónganle ustedes, 450 mil pesos cada 10 días? Estamos hablando de 450 mil a 10 días, o sea, por 30 días, o sea, por 3. Más de 1.3 millones de pesos al mes en publicidad en Facebook. No estamos hablando de Twitter ni de pu eh, publicidad en espectacular. No, estamos hablando de Facebook. 458 mil pesos al mes, aproximadamente un millón de pesos, perdón, 458 mil pesos por cada 10 días. Más de un millón de pesos al mes. ¿Por qué movimiento ciudadano? Jalisco. Está gastando un millón de pesos mensuales en publicidad solo en Facebook. Y la respuesta es relativamente sencilla. Ahora que nuestra querida Celci Juárez anda en, en, la, en la gira de Adán Augusto López, fue a Jalisco y a Guanajuato. Pero en Jalisco, especialmente. Entrevistado a la gente como lo hace en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México sí te contestan libremente todo el mundo, de un lado o del otro, bien o mal, pero todos te contestan la mayoría. En Jalisco la gente está aterrada, pero aterrada de las decisiones y acciones del gobernador Alfaro. Pero la gente no le quería contestar, solo una persona le contestó. De los que tienen puestos en la calle. Y todavía dijo: A ver si, cuando, a ver si está entre esto que estoy diciendo, si se hace público, a ver si no, me, no nos vienen a querer hacer algo del, gobi del gobierno del Estado, del gobierno de Alfaro. Imagínense. Si fuera uno o dos, dices: Bueno, pero la gente en general, cuando le preguntaban de López Obrador, pues sí te contestaban bien. De si estaban haciendo algo, de que están comiendo, leyendo, lo que sea, seis si líneas muy dadas, este tipo de preguntas, contestaban bien. Les preguntaban del gobernador, sin comentarios, no tengo palabras. Una o dos personas contestaban muy superficiales, solo una persona contestó puntual. No, pues esto y esto, está, 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 está. ¿Qué es lo que le queda al faro? Hacerse publicidad positiva, así tenga que pagar lo que tenga que pagar. ¿Por qué? Porque Jalisco, el Movimiento Ciudadano está a punto de perder Jalisco. Si pierde Jalisco, Movimiento Ciudadano, y lo gana Morena, se va a volver casi imparable. ¿Por qué? Porque ya tendría dos de, las tres principales, dos de los tres principales centros urbanos del país, Ciudad de México y Guadalajara. Le faltaría tomar... Monterrey, pero Monterrey-Nuevo León, Nuevo León va a elecciones hasta um, el 2027, este, todavía no, pero sería preocupantísimo para ellos si pierden Jalisco, y para la oposición también, en el video si alguien lo quiere ver puede ir al canal de Enrique Alfaro, está el video completo, en el video dice que Enrique Alfaro que así como está ahorita la coalición que no le entra, pero que si en un futuro... Llegan a encontrar puntos de encuentro que de verdad beneficien al país, entonces podría cambiar de opinión, pero que mientras, Nel. No. O sea, Alfaro no está cerrado a la alianza, pero quiere algo mejor construido, o pienso yo, algo que le beneficie un poquito más que el solo hecho de decir, ah, sí, me apoya PRIPAN y lo que queda el PRD, sí es que queda algo para 2024, por supuesto, ¿no? Pero lo que me llama poderosísimamente la atención es que ya se bajó de la contienda presidencial y gasta en publicidad como si todavía estuviera ahí. Díganme si no, amigas y amigos, les parece sospechoso, por lo menos sospechoso por decirlo menos, mínimo. Pues a mí la verdad me llama poderosamente la atención, pero poderosamente. Bien. Bueno, pues amigas, amigos, yo creo que le vamos, vamos a dejarle por aquí. Ya estamos, ya estamos, ya te, terminamos. Bueno, únicamente mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador cínicamente. La Suprema Corte manda un comunicado donde justifica por qué casi, casi se merecen ganar una millonada. En un comunicado bastante laxo, en mi opinión, la cuenta de Twitter de la Suprema Corte publicó: "No obstante la Ley Orgánica de la uh, APF no constituye un fundamento legal para que la SEGOB requiera información a la Corte, por decisión colegiada se dio respuesta a la solicitud sobre las acciones emprendidas para dar cumplimiento al 127 constitucional". Dice el comunicado Licenciada Luis María, Luisa María, alcalde Luján, que no es licenciada, es maestra porque tiene maestría, empezando por ahí. Dice. Por instrucciones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en atención al oficio dirigido a esta, por virtud del cual se solicitó informar las acciones que este alto tribunal ha realizado a efecto de cumplir con lo previsto en el artículo 127 constitucional, en principio, se le comunica que los aspectos citados en dicho escrito no constituyen el fundamento jurídico para que la Secretaría de Gobernación realice una petición de esa naturaleza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como quien dice, usted no tiene por qué andarnos preguntando cosas, ¿no? Por si a alguien le queda duda de que la Corte quiere man, eh, manejarse en absoluta opacidad, bueno. Lo anterior. Habida cuenta del artículo 27, fracción 7, en relación al primero de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, es vinculante únicamente las dependencias y entidades de la y que le integran en términos del expuesto en los artículos, bla, 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 ¿no? No obstante, como somos bien buena onda, y en función de fortalecer el diálogo entre los poderes del Estado y en aras de rendir cuentas a la sociedad de conformidad con el artículo 134 constitucional, y en mi opinión porque ya están hasta la madre que los tachen de corruptos, le proporciono la siguiente información. Numeral 1. Mediante el comunicado número 002, diagonal 2019, de el 8 de enero de 2019, publicado en diversos medios de comunicación, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a la sociedad las acciones tomadas en relación al cumplimiento del artículo 127 constitucional. Entre los puntos de ese comunicado destacan, vamos a ver, esta es la primera vez que van a decir los de la Corte qué fue lo que se redujeron. Dicen que lo difundieron en medios. Yo nunca vi nada. Y juren lo que si lo hubiera visto, lo hubiera publicado aquí. Pero bueno, el artículo 94 constitucional establece que la remuneración que perciban los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, jueces de distrito y consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Qué conveniente, ¿no? Por su parte, el 123 constitucional establece el principio de que. A trabajo igual debe corresponder el salario igual, o sea, hace que aunque entraran ministros nuevos o jueces nuevos o magistrados nuevos nunca van a poder ganar lo que menciona el 127 constitucional porque ah, pues es que a salir de trabajo igual salario igual. Aunque hay que mencionar que muchos de ellos los que entraron después de 2009 nunca debieron de haber tenido el salario que tienen, porque eso de que nadie debe ganar más que el presidente data mi gatito. ¿Vente? Ay, es que ya atoró la puerta. Bueno, esto de que nadie puede ganar más que el presidente data del 2009. Muchas de esta gente que hoy es pública, funcionaria pública, nunca debieron de haber tenido ese salario ni esas prestaciones, pero las tienen. Pero bueno, y entonces se agarran de que, no, es que el salario no se puede disminuir y a trabajo igual, el salario igual. Que a toda madre, ¿no? Yo la leí y luego me agarro de los artículos laborales para decir, pues no me bajo el sueldo. Derivado de lo anterior, las percepciones que reciben los ministros de la Suprema Corte no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por, provenientes de otros, por actos provenientes de los otros poderes. Muy conveniente, ¿no? La Cámara de Diputados es la encargada de elaborar el presupuesto o de modificar el presupuesto. Claro siempre que no se trate de la Suprema Corte de hago lo que se me hincha, mis pinches huevos de la nación. Sin embargo, ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece. Nótese que les vale madre la austeridad. En estas condiciones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó como medida de racionalidad del gasto público que las remuneraciones de los 11 ministros serán disminuidas en un 25% respecto a las percibidas en el ejercicio fiscal 2018. ¡Ay, qué buena onda! Se redujeron el salario 25%. Es decir, que si ganan en promedio, por ahí dijeron, no ganamos 600 mil, ganamos 580 mil pesos, ya salieron y prestaciones. Si se reducen el 25%, quiere decir que ahora están cobrando 435 mil pesos. Ay, pobrecitos, espero que les alcance para sus necesidades básicas. Chinguen a su madre, pinches ministros. Sorry, mi francés, pero la verdad es que ante una situación de este tamaño no puede haber una expresión cordial ante En estas dispos en estas condiciones, el Pleno de la Suprema Corte acordó como medida de racionalidad de gasto público que las remuneraciones... Sé, ah, ya, ya vimos eso. Bueno. Asimismo, los pres la presidencia de la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura Federal revisarán y, en su caso, publicarán los montos de las remuneraciones de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación conforme a lo establecido en el presupuesto de egreso de la Federación 2019 a efecto de asegurar como mandata el artículo 94 constitucional arriba citado, que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo. Ah, bueno. Fíjense lo que es la vida. Dicen que pues no se les puede bajar el salario, aunque la Cámara de Diputados define el presupuesto y lo modifica, pero para poder verificar la información sí van a citar el presupuesto de ingresos de la federación. Ahora, el 2019, ¿por qué no citan el presupuesto de egresos 2022 por lo menos? O ya el 2023, digo, pues ya está hecho. Pues porque no se les da su gana. Porque son unos, son unos vulgares corruptos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de nuestra Constitución, emitió pronunciamiento en torno al contenido y alcance del numeral 127 al resolver la acción de inconstitucionalidad 105-2018 y su acumulada 208-2018 fallada por el Tribunal del Pleno en sesión del 20 de mayo de 2019. En dicha sentencia se determinó que conforme a lo establecido en el artículo 127 constitucional, párrafos primero y segundo, fracciones 1 y 2, una remuneración no solo se integra de un salario bruto efectivo asignado en un presupuesto de la federación sino que incluye todas las prestaciones, en especie, propias del, inca propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, entre otros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿En qué mundo posible? A mi chamba, a lo que yo desarrollo, le debe de importar. ¿Cómo vivo? ¿Qué posesiones tengo en mi casa? ¿Y a qué servicios de salud tengo acceso? ¿Cómo para qué? ¿O qué cómo? Prestaciones en especie propias del cargo y cita alimentación, transporte y habitación, menaje de casa, seguridad. O sea, tenemos que pagarles lo que, lo que tragan. Adicional, ¿eh? Tenemos que pagarle adicional lo que tragan. ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? Cómo se cuidan, cómo se tratan si se enferman, entre otras. El precepto constitucional en cuestión, párrafos primero y segundo, fracciones unidos, y dos, dispone en lo siguiente: ya, cita lo que ya hemos eh, vist eh, visto aquí, del 127 constitucional, de que se incluyen si el salario y las prestaciones. Solo que las prestaciones de estos güeyes son muy superiores a las de ley. Acuérdense que tenemos el video de los 40 privilegios diciendo que de esos 40, 13 sí se pueden justificar porque implican o prestaciones de ley o prestaciones que tienen que ver con el desarrollo de su chamba. De 40, 13 sí se justifican. Las otras 27, definitivamente no. Continúa el comunicado para terminar. Por lo tanto, se declaró la invalidez de, de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos, o sea, no, se le, no les gustó a, los, a las señoras y señores ministros. No estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garanticen las características que exige dicho numeral constitucional, empezando por el presidente de la República, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones, porque su remuneración es el referente máximo para la determinación del resto de los salarios del servicio público, permitiendo con ello una discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad de la función pública. Chinguen a su madre, ¿eh? Y rechingan a su madre otra vez, ¿eh? Finalmente, cabe precisar que la remuneración integrada de, los señoras, de las señoras ministras y de los señores ministros en cumplimiento de lo previsto en el 127, todavía en el presupuesto de Greso de la Federación, es pública y puede consultarse. en... Y aquí viene la dirección, ¿no? Atentamente, Rafael Cuello Cetina, secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro güey que ha de ganar una millonaria. Como quien dice, chingamos a nuestra madre porque no, nos, no tenemos el derecho de meternos con los señores ministros. Razón de más, como ya lo hemos dicho, ya lo ha dicho mucha gente, de aventar un sedillazo a la Suprema Corte de Justicia. No puede ser que estas señoras y señores ministros no se me vayan a ofender. No es posible que digan... O sea, es que. No se pueden bajar el salario porque ya hay otros que ganan más. Entonces, pasa pues, trabajo igual, salario igual. Entonces no se puede. Pero resulta que ese que gana un chingo de lana nunca debió de haber ganado ese salario. Nunca lo debió de haber ganado porque es un, recibe una remuneración muy superior a la que recibió el presidente en aquel tiempo. Ya no hablemos del de ahora. Ahora. Luego también, luego también dice que los salarios no pueden ser reducidos durante el desarrollo de un encargo. Claro, aunque ese salario nunca lo debieron de haber recibido. Entonces, se vale violar, en la Suprema Corte se vale violar la ley siempre y cuando sea su conveniencia y nadie tiene derecho a decirles nada ni a cambiarles nada porque son los ministros de la Corte, el máximo tribunal de interpretación de la Constitución. De ese tamaño, el cinismo esta bola de cabrones que tenemos en la Suprema Corte. Y disculpen nuevamente, mi francés, pero entre una situación de este tamaño, no se puede ser cordial, porque están violando flagrantemente la ley y se están jactando de poderlo hacer sin que nadie tengamos el derecho de decirle, y cuidado y los toques, porque, uy, no. Imagínense, ¿cómo? Imagínense si López Obrador lanza un cedillazo, ya me imagino, di ¡Sentador! ¡Tirano! ¡Qué traición a las instituciones! ¡Hagan ustedes el chingado favor! Y vámonos yendo, porque ya, ya me enojé, ya, ya las visitas tienen sueño. Mi gato está y me en la puerta de. Entonces sigo en mi cocina, porque aquí el, eh, la temperatura es más agradable, porque hay en mi estudio todavía sigue muy, mucho calor, se concentra mucho la temperatura. Últimos comentarios de la noche. Dice el Mussolini Jalisciense, refiriéndose al Faro y al Führer se parece a Benito Mussolini. la neta. Duermo de 9 pm a 2am, dice Ignacio Rueda Lugo. Bueno, dice: ni se les debería de pagar. Pues bueno, amigas y amigos, eso es todo por esta noche. Los invito a que nos regalen sus reacciones si estás en compartiendo estas transmisiones de nuestros materiales a perfiles, páginas y grupos. Si estás en YouTube, manda esta transmisión a, a los chats de las tías panistas. Siempre tenemos una tía panista por ahí, nunca falta. Y también que echenos la mano compartiendo esta transmisión a los chats de mensajería instantánea, WhatsApp y Telegram. Si estás en Twitter, acuérdate de regalarnos un retweet y además de regalarnos un corazoncito. Si estás en TikTok, muchas gracias a las más a las eh, personas que siguen conectadas aquí en nuestra plataforma y a las más de los 2100 me gusta. Muchas, muchas gracias, mis amigas y mis amigos de TikTok. Un abrazo gigantesco también a nuestros amigos de YouTube, a nuestros amigos de Facebook, a nuestros amigos de Twitter y a todos, todas, todas, todas las personas que nos siguieron en esta noche madrugada ya del lunes 10 de junio del año 2023. Recuerden suscribirse con eh, línea MX con línea MX en todos lados, y a su servidor lo encuentran como el crítico político en Facebook y en Instagram, en arroba @cr, CR-político en Twitter y en TikTok, en eh, Crítico Político Oficial, en el poderosísimo canal de YouTube y en este programa los días domingo al filo de las 10.30 11 de la noche. Y por supuesto, también el programa México a las 2 para mi querida el 5 y los reporteros MX los días lunes y los días jueves. Ahora sí me despido, amigas y amigos de Andrés, que tengan excelente día, porque ya ya está estamos como a unas dos horas de que salga el sol de que veamos la luz del día cuídense mucho pórtense muy bien estén pendientes de la información que compartimos y yo los veo por aquí la próxima semana o antes si lo amerita la noticia hasta la vista